tomando romano. Los hombres necesitan descanso, decía Lelio. Marcio, Mario y otros oficiales parecían estar de acuerdo. Publio, desde la pequeña colina a la que todos sus tribunos le habían acompañado, oteaba el paisaje. Una pequeña patrulla de jinetes númidas y cartagineses se interponía en el avance de las primeras líneas de belites Había que decidir qué hacer. Los hombres quieren luchar. Lo siento en sus miradas, dijo el joven general. Los tribunos se miraron unos a otros. Nuevamente fue Lelio quien habló, pero parecía hacerlo por todos. Es posible. Los hombres te admiran. Tienen fe ciega en ti desde lo de Cartago Nova. Mayor motivo para hacer uso adecuado de sus fuerzas. Es prematuro lanzar un ataque. Mirad. Exclamó Lucio Marcio, señalando hacia donde se encontraban los cartagineses. Llegan más destacamentos de caballería. Cien, doscientos, quizá junten ya varios cientos de jinetes. Necesitaríamos lanzar a todos los bélites, apoyados por tropas auxiliares de infantería ligera y por los astati, si queremos que tengan alguna oportunidad. Nuestra caballería está demasiado retrasada para llegar tan rápido. Publio asintió. Volvió a mirar al horizonte y lanzó su orden. Atacaremos, opugnatio repentina, dijo sin levantar el tono de su voz, pero con rotundidad. Lelio parecía desesperarse y se giró hacia el resto de los oficiales a su alrededor. Encontró miradas cómplices, pero nadie se atrevía a secundar sus dudas. He dado una orden, insistió Publio. Vamos allá, pues, dijo Lelio y exhaló un profundo suspiro. Vamos a por esos cartagineses, y rápido. Publio no se volvió hacia sus oficiales, pero esbozó una suave sonrisa que despuntaba en la comisura de sus labios. Todos llevaban razón en plantear dudas sobre un enfrentamiento contra aquellos destacamentos de caballería púnica, pero había algo por encima de la lógica que todos habían olvidado la pasión de los hombres. Los legionarios estaban enardecidos por la conquista de Cartagonova, y desde aquel día, meses atrás, solo anhelaban el momento de batirse contra las huestes cartaginesas en campo abierto. Bien, aquel día había llegado. Sus oficiales entenderían el descanso y la preparación del combate, pero los legionarios no. Por alguna razón, Publio había empezado a sentir que existía un vínculo directo entre sus soldados y su persona, que parecía pasar por encima incluso de sus oficiales. Aquellas eran sus legiones, Harían lo que él dijese. Y lo esencial ahora era una victoria en un primer enfrentamiento que reforzara aún más la confianza ciega de su ejército en él. Era arriesgado. Podía perderse mucho. Lanzar aquel ataque improvisado parecía pasión desatada, pero en realidad era la fuerza del corazón de los hombres fríamente filtrada por la cabeza y el pensamiento. Ojalá los dioses lo vieran igual. No había tiempo para sacrificios. Vanguardia de la infantería romana. Quinto Trebelio, centurión, se había adelantado con los vélites. No era frecuente ver al primus pilus de la legión entre los infantes más jóvenes, pero sin duda impresionaba a aquellos legionarios y daba idea de la importancia de la acción que estaban realizando, si el mando de la misma era encomendada a un oficial de tan alto rango. La caballería púnica se lanzará sobre nosotros. gritaba Trebelio. Resistiremos con el pie en tierra, protegidos con los escudos y las lanzas en alto. Tras el impacto de su primer envite lucharemos cuerpo a cuerpo. Herida los jinetes en las piernas si no llegáis al cuello, y pinchad los vientres de los caballos. Un caballo malherido del enemigo es nuestro mejor aliado. Y por Júpiter mantened la formación. Manteneos juntos o nos masacrarán. La vida de cada uno depende del resto. Y por todos los dioses. Si alguien se retira un paso tan solo, yo personalmente lo mataré al final de la batalla. si seguimos vivos, claro. Y aquí el centurión se echó a reír como poseído por alguna de las temidas divinidades infernales. Los jóvenes legionarios primero sintieron miedo ante aquellas palabras, pero había algo enigmático y contagioso en aquella profunda carcajada gutural del veterano oficial que impregnó sus espíritus y de pronto toda la formación se echó a reír, generando un clamoroso estruendo que parecía sacudir el viento. Vanguardia de la Caballería Cartaginesa. ¡No se retiran! comentaba un joven oficial númida al caballero al mando de la vanguardia púnica. No importa, pasaremos por encima de ellos. ¿Qué es ese ruido que trae el viento? Preguntó intrigado otro de los jinetes. Todos callaron. -¡Se están riendo! -musitó el oficial Númida, sorprendido. -Así es. Esta vez el oficial al mando sonó más enérgico. -Pues morirán riendo, por Baal y Tanit a la carga! ¡Al galope! Centenares de jinetes asestaron golpes secos con sus talones a los vientres de sus monturas. Los animales relincharon y, como resortes de catapultas, salieron disparados hacia su destino. Vanguardia Romana. Los jóvenes bélites sudaban bajo el sol. Eran gotas frías, fruto del calor de la primavera hispánica y producto de sus nervios. La caballería cartaginesa inúmida se lanzaba contra ellos a toda velocidad. La tierra empezaba a vibrar suave primero y luego intensamente. Las risas cesaron entre los hombres. Clavaron los escudos en el suelo. Se escondieron tras ellos. Desplegaron sus lanzas largas a media altura, buscando caballos y jinetes. Algunos se ajustaban el casco con rapidez. Muchos recordaban a sus familias en Roma. Otros rezaban a Marte, a Júpiter o a sus dioses penates. La silueta del ejército púnico se transformó en una inmensa nube de ruido y polvo donde brillaban las lanzas afiladas de los caballeros africanos inúmidas. Algún legionario cerró los ojos. ¡No os mováis! Escuchaban todos a Quinto Trebelio desgañitándose para mantener toda la formación sin retrasarse nadie un ápice. ¡Por Júpiter! ¡No os mováis! ¡Manteneos quietos! ¡Tensad las armas! ¡Asidlas con fuerza! ¡Apoyadlas en el suelo! ¡Protegeos! Ya están aquí. Ya llegan. Por Roma. Por nuestro general. Por Publio Cornelio Escipión. Por todos los dioses. No os mováis. No. Su voz seguía escuchándose, pero sus palabras dejaron de ser comprensibles. La caballería había llegado. El choque fue terrible. Hombres y bestias impactaron con la fuerza descomunal de la locura colectiva. Los cartagineses Convencidos de que los romanos se replegarían en algún momento, los romanos decididos a no dar un paso atrás. Fueron apenas dos segundos de impacto. Hombres y bestias volaron por los aires. Montones de jinetes africanos salieron despedidos al quedarse sus monturas ensartadas entre el mar de picas de la infantería romana. Otros tantos legionarios caían barridos por las lanzas de los cartagineses que habían atravesado sus escudos o que habían encontrado huecos entre los mismos. Gritos y horror. En la línea del choque de las vanguardias de ambos ejércitos, decenas de soldados ensangrentados se retorcían, unos intentando zafarse del tumulto, otros arrastrándose dejando regueros de sangre por la tierra del camino sobre la hierba de la pradera. La voz de Terebelio, del primus pilus de la legión, resurgió de entre los heridos y los muertos. ¡Por Júpiter y Marte! ¡Por Roma! ¡Cargad! cargad con todo lo que tengáis. Los jóvenes infantes romanos se rehacían como podían, recuperaban escudos, picas, pila, espadas y arremetían contra los cartagineses, confusos por la pertinaz resistencia que habían encontrado, aturdidos por los numerosos compañeros caídos. Los oficiales púnicos se esforzaban en reorganizar las líneas, pero los romanos cargaban con tanta fuerza y a tal velocidad, que descabalgaban a muchos de los jinetes a golpes de espada o pilum o rasgando el vientre de los caballos. Atacaban como poseídos por espíritus malignos. Los númidas desconocían esa furia. Llevaban años de campañas victoriosas por toda Iberia contra los guerreros de la región o contra otras legiones de Roma. Hasta entonces no habían encontrado nada parecido. Retrocedieron. La caballería cartaginesa se batía en retirada. Trevelio mantenía el orden en el avance romano. No quería una desbandada de diferentes manípulos sin control. En ese instante llegó un jinete desde la retaguardia romana. —¡El primo Spilus! —gritó el caballero romano buscando entre los ensangrentados infantes de la legión. Quinto Terebelio alzó su espada. El jinete se acercó hasta él. —¡El general dice que detengas el avance! Quinto asintió. —¡Quietos todos! ¡Deteneos! vociferó a pleno pulmón. Las tropas de la legión ratificaron sus órdenes. Los vélites detuvieron su carga. En el horizonte solo se veía el mar de polvo levantado por la caballería púnica en su huida hacia el campamento de Astruval. Trebelio se sacudió el polvo y se miró los brazos. Estaban cubiertos de sangre. Se palpó los antebrazos con las manos sin soltar la espada. No era sangre suya. Bien por aquella mañana ya habían hecho bastante no dijo nada pero en su fuero interno agradecía la orden del general tenía hambre se habían ganado comida y algo de vino seguro que el general lo tendría presente campamento general cartaginés Astrubal recibió las noticias de la derrota de las avanzadillas de su caballería que había cedido ante la furia y firmeza de la infantería romana Escuchó sin decir nada, y cuando los jinetes, que habían accedido al campamento general en lo alto de la colina próxima a Baécula, terminaron sus informes, el general cartaginés se quedó pensativo. Sabía que sus hombres esperaban una acción de represalia, una respuesta rápida, incluso una batalla campal. Eso los soldados. Pero ¿y sus oficiales? ¿Qué pensáis? Preguntó Astrubal a los miembros de su Estado Mayor. Una vez que los jinetes númidas abandonaron la tienda del general en jefe... Yo atacaría. Es mejor esperar. División de opiniones. Atacar o aguardar la llegada de refuerzos. Asdrúbal era cauto. La precaución le sacó de aquel desfiladero en donde Nerón lo encerrara años atrás. Sí. La prudencia sería la mejor política. Esperaremos la llegada de las tropas del sur de mi hermano Magón y las tropas de Lusitania del general Giscón. Una vez reunidas todas nuestras fuerzas, masacraremos a ese nuevo Escipión y no dejaremos de él ni los huesos para los buitres. Acabaré con él igual que hice con su tío Acneo». Y desenvainó la espada que años atrás esgrimiera para atravesar el corazón de Cneo Cornelio Escipión. Los oficiales del general cartaginés asintieron, admirando el arma que se había empapado en el pasado con la sangre de un general enemigo. Pocos podían exhibir espadas tan cargadas de gloria para la causa cartaginesa. Solo el propio Aníbal podía superar a su hermano. Turma romana en misión de reconocimiento. Era una noche clara, con luna llena. La pálida luz del astro nocturno bañaba las praderas de Baécula. El cielo limpio dejaba ver las estrellas. Los jinetes se detuvieron en el último puesto de guardia en la vanguardia del ejército romano. Publio y Lelio desmontaron y dejaron sus caballos en manos de los lictores del general. Avanzaron unos pasos. En lontananza se vislumbraba la silueta de la colina en la que Asdrúbal había establecido su campamento. Era una meseta con una terraza inferior y una segunda planicie en la que el cartaginés había levantado el campamento. Es una posición de fuerza, dijo Lelio. Sí, pero defensiva, apuntó Publio. Desde ahí poco le valen sus elefantes. Para eso tendría que descender a la llanura. No lo hará. No lo ha hecho en dos días y seguirá sin hacerlo. Eso es cierto, concedió Publio. Está dispuesto a esperar la llegada de los otros dos ejércitos cartagineses. Aquí el joven general romano suspiró con profundidad. Nosotros no podemos esperar. Tampoco podemos atacar, interrumpió Lelio. No mientras siga fuerte, refugiado en esas terrazas que les protegen como murallas. Publio volvió a examinar con detalle la colina. Habían pasado ya dos días, en blanco, sin batalla. Había arrastrado a sus hombres hasta el corazón de Hispania. Tenían la moral alta. Deseaban atacar. Querían luchar. Era ahora o nunca. Mañana al amanecer hablaré a los hombres, concluyó Publio. Mañana atacaremos. Supongo que tiene que ser así. Eso o retirarse antes de que lleguen Magón y Giscón. Exacto. Eso o retirarse. Y Publio miró a Lelio como quien busca una respuesta. Atacar, respondió el veterano tribuno. Sea y que los dioses nos acompañan. Los dos hombres regresaron junto a sus caballos y escoltados por los lictores, sus figuras se perdieron en dirección al campamento romano. Campamento general romano. La luz del alba despuntaba entre las encinas del bosque próximo, que descendía desde el norte de la colina y se perdía en la distancia. Las sombras eran tenues y alargadas. Un momento casi fantasmagórico del día. Los legionarios vieron la silueta de su general erguida sobre una tarima de maderas y troncos que apresuradamente habían levantado un grupo de bélites durante los turnos de guardia nocturna. Publio Cornelio Escipión, general cum imperio sobre las dos legiones desplazadas a Hispania en una misión imposible. Detener a los cartagineses e impedir que avanzaran sobre Italia. Esperaba, mientras sus tropas se desplegaban mostrando toda su fortaleza a lo largo de una milla, no podrían escucharle todos. Su voz no llegaría tan lejos, pero muchos sí le oirían y harían que su mensaje llegara al resto. Había indicado al helio que se levantara una tarima desde la que hablara las tropas. Quería asegurarse de que al menos todos los legionarios le vieran bien. El desayuno, por orden suya, había sido adelantado dos horas. Los legionarios comieron a la luz de las hogueras una ración doble de gachas de trigo con leche de cabra abundante. Los quería saciados, los necesitaba fuertes. El general miró a sus espaldas, sin girarse por encima del hombro. La colina donde estaba el campamento cartaginés permanecía en calma. Bien, así debía ser. Se sabían fuertes y seguros los púnicos. Y así era. Volvió de nuevo su mirada hacia sus tropas. Ya estaban en formación. Pronto los vigías púnicos cuando la luz del sol descubriese las legiones preparadas para el ataque, darían la voz de alarma y prepararían sus defensas en las terrazas de la elevada colina que los protegía. ¡Legionarios! ¡Legionarios! ¡Legionarios de Roma! gritó Publio para reclamar su atención. Hoy, mientras vosotros desayunabais, he hecho un sacrificio a Marte. He sacrificado a un hermoso buey. Y su sangre se ha vertido sobre esta tierra. Sé que los dioses están con nosotros. He soñado con una gran victoria, y esa victoria será hoy. Está en vuestras manos. Publio miró a su alrededor. Los soldados le escuchaban atentos. Tenían interés, pero tenía que darles algo más, algo a lo que aferrarse más allá de los dioses y de su lealtad a Roma. Algo tangible. Algo que pudieran sentir cercano. Nos tienen miedo. Los cartagineses nos. os tienen miedo. Tienen miedo de vosotros. Se detuvo para observar el impacto de sus palabras. Iba por el buen camino. Hasta Lelio, que estaba al pie de aquel improvisado escenario, se giró para mirarle. Ese era el camino a seguir. A partir de ese momento las palabras fluyeron solas. Tienen tanto miedo que se refugian en lo alto de una colina. Tienen tanto miedo que no se atreven a salir a campo abierto. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué están tan asustados? Se detuvo. Una pausa retórica degustó el sabor de la expectación en los ojos abiertos de sus legionarios fijos en su persona. Os tienen miedo, porque nada más llegar derrotasteis a su caballería. Aún más, os tienen miedo porque el año pasado conquistasteis lo inconquistable. Tomasteis al asalto su ciudad más segura, su capital en Hispania. Cartago Nova fue vuestra por las armas. Cayó bajo el poder de vuestras espadas. Por eso se esconden. Os tienen terror. Y Astrubal el primero. Se refugian en lo alto de una colina. Y se creen seguros allí. Pero os diré una cosa. Tienen miedo, pero no son estúpidos los cartagineses. No lo son. Son traicioneros. Están esperando. Siempre están esperando que el viento sople a su favor. Que sus dioses vengan en su ayuda. Pero hoy es el día de Marte! ¡Lo he soñado! Lo siento en mi corazón y sé que vosotros podéis sentirlo palpitar en vuestro pecho. Se detuvo un instante e inspiró con fuerza. Tenía sed, pero no era el momento. No podía callar ahora. Los cartagineses esperan refuerzos. Aguardan que sus dos ejércitos del sur y del oeste se les unan, porque os tienen tanto miedo que no se atreven a entrar en combate en una batalla de igual a igual, donde las fuerzas estén equilibradas, y sea el temple de los brazos y las espadas el que decida el vencedor. No, eso es demasiado sencillo para ellos, y no se arriesgarán frente a quien temen tanto. Frente a los conquistadores de Cartago Nova. Anteayer, nada más llegamos aquí. Comprobaron el amargo sabor de la derrota cuando su caballería tuvo que retroceder ante el empuje de nuestros vértices. Y estos son los más jóvenes de entre nosotros. ¿Os dais cuenta? ¿Os imagináis qué podremos hacer? Si nos juntamos todos a una, velites, astati, príncipes, triari, marinería y caballería. Todos juntos podemos pasar por encima de ellos, destrozar sus filas y acabar con todos ellos antes de que caiga el sol de este día. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo por Roma y por todos los dioses. Ellos solo saben esperar hasta que sus refuerzos lleguen, y cuando nos superen en número, cuando nos tripliquen, solo entonces bajarán de su colina para rodearnos y atacarnos. Pero yo digo que nosotros no vamos a esperar. No vamos a dejar que eso ocurra. Y os diré por qué. Sois los mejores hombres, los soldados más fuertes. Pero es justo que luchemos de igual a igual, y eso es lo que os ofrezco. Os hice marchar a toda velocidad, sin apenas daros descanso para llegar aquí antes de que los cartagineses pudieran reagrupar sus fuerzas. Asdrúbal lo sabe, y se ha escondido allá arriba. Se giró y señaló la planicie de la elevada colina donde se atisbaban, con el despunte del sol, los estandartes de las tropas cartaginesas, sus puestos de guardia, donde se veía cierto movimiento de tropas. Publio comprendió que Astrubal estaba preparando la defensa de su fortaleza natural ante el despliegue que había detectado ya de sus enemigos. Era lo lógico. Publio retornó hacia sus hombres. ¡Allí están! preparándose como mujerzuelas asustadas para defenderse de nuestro ataque, esperando que lleguen los que los deban rescatar. Pero lo que vamos a hacer es ir allí y sacarlos a golpes de pilum y gladio con la fuerza de nuestro empuje y de nuestra sangre si es necesario. No quiero que quede un solo cartaginés en aquella colina al atardecer. No quiero que los refuerzos púnicos encuentren a ninguno de los suyos aquí cuando sea que estos lleguen. Y lo más importante de todo, lo más importante, podemos hacerlo, podéis hacerlo. ¿Acaso no conquistasteis las elevadas murallas de Cartago Nova? ¿Acaso son más escarpadas las planicies en las que se han refugiado hoy los africanos? De nuevo se giró hacia la colina y señaló. ¿Son esas terrazas de la colina más inalcanzables que las infranqueables murallas de Cartago Nova? ¿Acaso vosotros no podéis trepar por ellas y echar al enemigo de sus posiciones? ¿Matarlo allí mismo? ¿Acosarlo en su huida? ¿Exterminarlo? ¿O acaso no tengo ante mí a mis legionarios? Los conquistadores de Cartago Nova. Y mirando a sus hombres, hinchó su pecho y gritó a pleno pulmón. ¡Decidme todos! ¡Decidme! ¿Rendisteis vosotros Cartago Nova? ¿Lo hicisteis? ¡Respondedme, os digo! Sí, general. Sí. Sí. ¡Sí! Fuimos nosotros. Ya lo creo. Lo hicimos. Por los dioses. Lo hicimos. Las voces atropelladas de las respuestas de los legionarios insuflaron un ánimo especial en el alma del joven general Escipión. A Publio le costaba creer lo que estaba haciendo, y le costaba aún más creer que sus hombres le respondieran con aquella lealtad, con aquella pasión, y es que estaba experimentando por primera vez en su vida, una sensación extraña a su ser, pero tan intensa, tan poderosa, que parecía aturdirlo, igual que el vino bebido en abundancia. Se sentía eufórico. Estaba hablando a unas tropas bajo su mando, a soldados que le habían seguido hasta una victoria, hasta derrotar al enemigo, y a los que se dirigía para prepararlos ante una nueva batalla. Nunca antes había hablado a legionarios a su mando que ya hubieran servido con él, y que ya hubieran vencido con él. Era algo inexplicable. En la voz y en las miradas de aquellos hombres, Publio detectó una fe ciega en su persona, una lealtad más allá de las palabras y los juramentos de los soldados, una conexión casi mística que le empapaba el espíritu. Todos eran él, y él era todos y cada uno de aquellos soldados. Decidió concluir su discurso por Roma y por todos los dioses. Esos que allí se esconden son los que mataron a nuestros hermanos hace dos años, los mismos que no tuvieron agallas ni para defender su capital. Son los que mataron a mi padre y a mi tío, los que masacraron a nuestras legiones al comprar a los íberos para que estos traicionaran a nuestros generales. Son solo traidores. Vamos a por esos cobardes. Vamos a por los cartagineses y sus númidas y sus íberos y sus baleáricos y todos los que luchan bajo el gobierno de su dinero y hagamos trizas su alianza y sus tropas. Trepemos por esas laderas y arrastrémoslos por la tierra como animales porque somos más fuertes porque nosotros no tenemos miedo. Porque Roma nos lo exige. ¡Por Roma! 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 Respondieron los legionarios nerviosos, resueltos, ávidos por entrar en combate. Los centuriones mezclaron sus voces con las de sus subordinados. Incluidos el primo Spilus Terebelio y el oficial al mando de la Marinería Armada, Sexto Digicio, y hasta los tribunos Marcio o el propio Cayo Lelio, todos gritando a una, todos impulsados por un joven general que se llevaba la mano al pecho y aullaba con ellos, dejando salir saliva por las comisuras de sus labios y lágrimas por los ojos. ¡Por Roma! ¡Por Roma! ¡Por Roma! Publio Cornelio Escipión descendió de forma apresurada, restregándose los ojos con el dorso de la mano. Al pie le recibió Lelio. Vamos allá por Castor y Pollux y todos los dioses, dijo Publio. Vamos allá por Júpiter, respondió Lelio. Empezaron a marchar rápidos hacia un extremo de la formación. Que salgan ya los Belites y los Astati contra la primera de las planicies, ordenó Publio que crucen el arroyo y el río, que vayan los manípulos de Trebelio y los de Digicio con sus marineros. Lelio asentía, pero al escuchar las últimas instrucciones dudó. —¿Trebelio y Digicio juntos? —Sí —aclaró Publio—. Sé que hay mucha competencia entre los marineros alistados de Digicio y las tropas de Quinto Trebelio, especialmente desde lo de Cartagonova, pero ambos tienen coronas murales. Necesitamos de su valor y de la fuerza de los suyos. Su ambición por mostrarse mejor los unos sobre los otros puede ser un acicate para doblegar al enemigo antes. Lelio aceptó las explicaciones, aunque tenía sus dudas. También quiero que Lucio Marcio y Mario Juvencio se lleven varios manípulos de hombres expertos y se atrincheren en los caminos que descienden de la colina por la retaguardia cartaginesa. Hay que controlar sus movimientos por ese sector y evitar una huida cartaginesa sin lucha alguna. Asdrúbal buscaría otro lugar donde esperar a su hermano Magón y al general Giscón, y todo nuestro esfuerzo no habría servido para nada. ¿Quieres que lleven príncipes y triari? Publio asintió. De acuerdo, concluyó Lelio, y partió hacia los tribunos que esperaban las órdenes de ataque. Campamento General Cartaginés en lo alto de la colina. Asdrúbal estaba desayunando en su tienda cuando irrumpieron los oficiales. Estaban nerviosos y les acompañaba un númida de los puestos de guardia de la planicia inferior. El hermano de Aníbal no necesitó palabras. Dejó su comida a medio terminar y se envainó la espada mientras un esclavo le ajustaba la coraza que ya llevaba puesta. ¿Es una avanzadilla o el grueso de las tropas? preguntó Astrúbal. Es difícil de decir aún, empezó uno de los oficiales. Desde luego han sacado todo el ejército del campamento pero de momento parece que solo la infantería ligera está cruzando el río. ¿Infantería ligera? Bien. El general púnico meditó unos instantes. Tenían desplegados jinetes númidas por la planicie que rodeaba el campamento. No sería suficiente. Honderos baleáricos, todos los que tenemos e infantería ligera nuestra, africana, que bajen a la planicie. Eso será suficiente para detener el avance romano. Eso si llegan a escalar la ladera. Con eso los detendremos. Solo necesitamos ganar dos o tres días más y llegarán Giscón y Magón y los aplastaremos como ratas. El general y sus oficiales salieron raudos de la tienda. Una batalla estaba a punto de dar comienzo. Vanguardia Romana, Río Guadiel. A Quinto Trevelio le llegaba el agua por la cintura. Maldijo su suerte. Por Castor y Pollux, siempre agua. Este general debe pensar que somos ranas. Algunos soldados rieron al comprender que el Primus Pilus recordaba cómo habían tenido que vadear una laguna para atacar Cartago Nova el año anterior. En todo caso, el agua no cubría ya más del pecho, y la notable distancia que separaba el río de la escarpada ladera que debían ascender para acceder a la primera planicie dominada por los cartagineses Permitía que la operación de vadear el río se realizase sin peligro de ataque enemigo. ¿Ranas? Era la voz de Sexto Digicio, que comandaba a los infantes de Marina alistados en la legión por orden del general. Más bien patos asustados, eso es lo que parecéis. Los marineros de Digicio se echaron a reír, viendo cómo los hombres de Terebelio parecían adentrarse con miedo y asco en el agua del río. Ellos, por el contrario, eran marineros acostumbrados al mar y los ríos. Estaban en su elemento. Trevelio y sus hombres ignoraron las provocaciones de edificio. A fin de cuentas, la ladera era territorio seco, y era allí donde se debía evaluar el valor de cada uno. Vanguardia cartaginesa. Los honderos baleáricos cargaron sus ondas y empezaron a hacerlas girar. Pronto un denso zumbido de centenares de ondas en movimiento girando y girando para que los proyectiles adquirieran una velocidad mortal, se apoderó de la cima de la ladera. Tras ellos, la infantería ligera africana preparaba sus jabalinas y al fondo, los caballos de los jinetes númidas piafaban y agitaban sus cabezas inquietos. Los animales olían la antesala del combate y tensaban sus músculos. VANGUARDIA ROMANA Los hombres de Trevelio llegaron al pie de la ladera. Miraron un instante hacia arriba, pero un zumbido intenso les hizo protegerse con sus escudos de forma instintiva, agachándose en cuclillas y conteniendo la respiración. Una lluvia de piedras bajó del cielo estrellándose contra sus escudos, cascos y protecciones de brazos y piernas. Algún grito se escapó, pero apenas cayó ningún hombre. Quinto trevelio observó el ala de marineros dirigidos por Digicio. Hacían lo propio. Esperad gritó Quinto a sus hombres. ¡Ahora lloverán jabalinas! ¡Esperad! ¡Mantened los escudos en alto! ¡Mantenedlos en alto! Y un silbido cruzó el aire. Las lanzas caían por todas partes. Algunas atravesaron escudos y seccionaron brazos. Los aullidos de dolor se multiplicaron. La andanada de proyectiles cesó. Terebelio sabía que ahora vendrían las piedras de los honderos una vez más. Era mejor intentar ascender contra piedras que contra jabalinas. ¡Ahora, rápido! ¡Ascended protegidos por los escudos! ¡Los escudos por delante! ¡Ahora! Los legionarios empezaron a trepar por la ladera, un brazo sosteniendo el escudo en alto y la otra mano agarrándose a los matorrales y los resquicios de roca para poder ayudarse y trepar mejor por aquella escarpada ladera. No era un ascenso especialmente difícil, pero sostener el escudo, resistir la lluvia de piedras y las intermitentes andanadas de jabalinas dificultaban la subida enormemente. Muchos perdían el equilibrio, soltaban el escudo para no caer hacia atrás rodando, pero entonces eran golpeados por varios proyectiles y atravesados por lanzas. Caían heridos de muerte rodando en su descenso como troncos recién cortados y arrastraban consigo a varios compañeros de armas. No iban a conseguirlo. Trevelio se detuvo a mitad de camino. La ladera era una acusada pendiente de sesenta grados con unos cuarenta pasos de longitud. Miró hacia Digicio y los suyos. Estaban al igual que ellos enfrascados en medio del ascenso, pero parecían encontrar los mismos problemas. Pero no cejaban. Había que admitir que aquellos marineros tenían agallas. ¡Por Hércules! —clamó Trevelio. -Esos marineros van a alcanzar la cima antes que nosotros! ¡Vamos a permitir semejante humillación! Y sin esperar respuesta de sus hombres, se lanzó en una larga carrera, haciendo el escudo con energía y trepando como un gato. Varias piedras golpearon contra su arma defensiva y un proyectil, rebotado del escudo de algún legionario que seguía sus órdenes, le pegó en un ojo, abriéndole una tremenda brecha. Trevelio se detuvo un instante. Se sintió mareado, pero percibía cómo varios de sus hombres le rebasaban continuando el ascenso. Eran unos valientes. No podía quedarse atrás. Era el primus pilus de la legión. Sacudió la cabeza y recuperó el resuello y la noción del equilibrio. Se alzó de nuevo y lanzando un grito infernal ascendió los últimos pasos hasta alcanzar la cima de la ladera. ¡A la carga! ¡A la carga! Acabad con todos estos miserables. La llegada de Trevelio a lo alto de la planicie animó a los pocos legionarios que habían llegado a la cumbre. Se reagruparon y en un instante empezaron una lucha cuerpo a cuerpo, primero contra los confundidos honderos y luego contra los infantes africanos. Los baleáricos cedían terreno con rapidez. Lo suyo no era el combate cara a cara, sino el bombardeo a una distancia segura. Esta retirada de los baleáricos fue un grave error para el conjunto de las tropas cartaginesas, pues mientras los honderos eran relevados por la infantería ligera africana, los romanos tuvieron un minuto clave de tregua en su ascenso por la ladera, consiguiendo así que todas sus tropas ligeras accedieran a la planicie y pudieran disponerse en formación ante la infantería africana. Retaguardia romana ¿Por qué no usa la caballería númida? Lelio no comprendía bien las maniobras de las tropas enemigas. No tienen espacio para una carga, explicó Publio. Están encajonados entre la segunda ladera y la línea del frente de batalla, al borde de la primera planicie. No hay espacios en la primera terraza para movimientos de gran número de tropas. La caballería, igual que los elefantes, no son de gran utilidad en espacios cerrados como las dos mesetas en las que Asdrúbal se ha atrincherado. Era una posición defensiva. Una buena posición defensiva, pero poco adecuada para el contraataque. Pues parece que Terbelio y Digicio están consiguiendo el objetivo. Apostilló Lelio con orgullo. Así es. Así es. Y ahora debemos ayudarles. Mira. Y Publio señaló hacia lo alto de la planicie superior, donde se encontraba el grueso de las tropas cartaginesas. Astrubal está sacando todas sus tropas del campamento y las está empezando a desplegar. Sí. Diría que con los africanos, su infantería pesada en el centro y en las alas los mercenarios íberos. Confirmaba Lelio mientras se cubría los ojos para protegerse del sol. Publio meditó unos instantes. Estaba dudando. Lo lógico sería hacer que sus tropas ascendieran a la primera planicie en bloque para reforzar la línea de ataque frontal que Trevelio y Digicio habían iniciado con éxito. Pero eso terminaría en una lucha por tomar la segunda ladera contra las tropas pesadas de Asdrúbal, con los púnicos en lo alto y ellos intentando ascender, y aunque sin la misma eficacia que en una gran llanura, con los jinetes númidas y los elefantes acosándoles por todas partes. Eso era lo que esperaba Asdrúbal. Al cabo de una hora tendrían que retirarse sin poder tomar la segunda ladera, agotados y retirando centenares de heridos. Luego, el cartaginés sólo tendría que sentarse en su colina y esperar la llegada de sus refuerzos del sur y del oeste para perseguirlos en una penosa huida de vuelta a Tarraco. Publio tragó saliva. Tenía la garganta seca. ¡Agua! exclamó. Lelio se volvió raudo hacia los lictores que los escoltaban. ¡Agua para el general! ¡Rápido por Hércules! ¡Agua para el general! Un aguador joven. De apenas diecisiete años, apareció a todo correr con un odre de piel lleno de agua. Vertió líquido en un cazo de arcilla con muescas y una pequeña grieta que traía para servir al general y le acercó con brazo un poco tembloroso el vaso. El general asió la copa y bebió con ansia. Luego, antes de devolver el vaso, se quedó contemplando las muescas. Nerón, el anterior general en jefe cum imperio en Hispania, sólo bebía de copas de plata u oro. Pero Publio había insistido en usar el mismo material de intendencia que emplearan sus hombres. Tenemos que mejorar la vajilla de nuestras tropas, Lelio. Recuérdame eso después de que hagamos salir a Asdrúbal de su madriguera. Además, ese odre pierde agua. Concluyó Publio señalando un vértice de la piel de cabra que servía de continente del agua por donde se veía un reguero de gotas viajando por la superficie del recipiente hasta ir cayendo sobre un pequeño charco que se había formado mientras el joven aguador sostenía el odre. El joven muchacho sintió vergüenza y miró al suelo. Publio fue a decir algo más, pero su mente regresó al campo de batalla. Lelio, vamos a llevar el grueso de las legiones a lo alto de la primera planicie, pero no vamos a ayudar a Trebelio y a Digicio en su segundo ataque a la segunda ladera. Tendrán que valerse por sí solos contra las tropas africanas. Una vez que accedamos a la primera planicie nos dividiremos. Tú hacia el norte y yo hacia el sur con los príncipes y los triari. Bordearemos la línea del frente de batalla hasta alcanzar los extremos de la segunda ladera y ascenderemos por los límites laterales para subir a esa segunda ladera, confrontándonos contra sus fuerzas auxiliares, no contra la infantería pesada. El despliegue tendrá que ser rápido. Quiero atacar sus flancos. ¿Está claro? Lelio asentía, pero estaba confundido. Trevelio y Digicio lo pasarán mal. Lo pasaremos mal todos si no hacemos esto. «De acuerdo». «¿Y los manípulos de Lucio Marcio y Mario Juvencio están desplegados ya en la retaguardia cartaginesa?» Preguntó Publio con cierta tensión. Necesitaba saber que sus órdenes se seguían al pie de la letra. Cualquier confusión sería fatal. «Sí», confirmó Lelio meditabundo. Publio parecía querer rodear a los cartagineses y atacarles por todos lados a la vez. Pero los legionarios que se habían llevado Marcio y Mario no eran suficientes para un ataque. Bien, envíales un mensajero. Que no ataquen y que se embosquen. Si todo sale bien, los cartagineses terminarán saliendo por su retaguardia y quiero que le sorprendan. La nueva orden sosegó el ánimo de Lelio. Eso tenía más sentido, pero era tan improbable que Asdrúbal decidiera retirarse. Publio se quedó contemplando a Cayo Lelio, taciturno, inquieto. Le asió con aprecio por el brazo. Vamos a por ellos, Lelio. Les haremos salir de allí, ya lo verás. Ten fe en mí. Y le sonrió. Lelio respondió con una sonrisa un poco forzada, pero sincera en sus sentimientos. Vamos allá, por Hércules. Replicó el veterano tribuno con fuerza. Es una buena mañana para cazar cartagineses. Y se volvió hacia las tropas caminando ligero, erguido, pisando firme la tierra de Hispania. Publio comprendió que ya no tenía nada que temer sobre el flanco norte. Ahora quedaba por ver si él era capaz de cumplir con la parte que le tocaba. Tenían que conseguir ascender por los dos extremos a un tiempo. Eso era clave. Campamento cartaginés, en lo alto de la colina, por encima de la segunda ladera. Asdrúbal estaba algo incómodo. No eran nervios, sino molestia. Ese testarudo Escipión había decidido suicidarse aquella mañana y tenía que hacerlo contra sus tropas. Que se replieguen los númidas y los africanos y lo que quede de los baleáricos, que suban todos a la segunda planicie. Si los romanos quieren la primera terraza, que la tengan. Eso no cambia las cosas en lo sustancial. Nos haremos fuertes aquí. Asdrúbal quería todas sus tropas concentradas en lo alto de la colina. Estaban en igualdad numérica con los romanos, pero con una posición mejor. Aquel combate que el escipión había iniciado era absurdo. Su tío Cneo también le sorprendió por su irritante resistencia a morir. ¿Cuántas cargas númidas hicieron falta para abatirle? Y aún así se volvía a levantar, herido, atravesado por una lanza, envuelto en un mar de sangre. Había que reconocer que eran una raza los escipiones que sabía sufrir. Pero nada más. Asdrúbal, brazos en jarras, desde su posición central en la retaguardia, admiró el despliegue de su infantería pesada en el centro. Aquello era un muro infranqueable. Luego estaban los mercenarios íberos en las alas. Una nota de color. Sonrió. Y siempre quedaba bien parecer más de los que en realidad eran. La fortaleza de su ejército residía en la infantería africana pesada. Hombres rudos y completamente leales a Cartago, que no cederían un ápice de terreno sin combatir hasta la muerte. Los romanos chocarían contra ellos y perecerían en aquella segunda ladera. Vino. exclamó el general cartaginés. Pudiera ser que el joven romano al mando quisiera fastidiarle el día de descanso que tenía planeado, pero él no iba a dejarse importunar por la locura de un familiar despechado. Era la ira por vengar la muerte de su padre y su tío, la que había ofuscado la mente de aquel general romano con toda seguridad. Bien. La ira sin control conduce al fracaso. El vino llegó. Asdrúbal bebió con placer. Aquella era una mañana que sabía a victoria. Primera planicie. Las legiones habían accedido por completo a la primera meseta de la gran colina. En pocos minutos, siguiendo las instrucciones de Publio, la infantería pesada de la legión se dividió en dos grandes bloques de manípulos que, a marchas forzadas, se encaminaban en direcciones opuestas, hacia el norte y el sur, respectivamente. Los hombres de Terbelio y Digicio se quedaban solos en el centro. Un mensajero a caballo llegó hasta donde se encontraban el primo Spilus y el oficial en jefe de la marinería armada, sin duda, traía órdenes del general. Centurión y marinero en jefe se miraron extrañados por los movimientos de los legionarios de la infantería pesada. Habían esperado que éstos tomaran el testigo y los relevaran en la lucha por acceder a lo alto de la segunda ladera, y ahora veían que se alejaban en direcciones opuestas dejándolos solos. El mensajero desmontó. Era un jinete de la caballería, joven, hijo de algún patricio. Trevelio lo miró con respeto, pero no pudo ocultar una dosis de arrogancia y orgullo. El primus pilus sangraba por un brazo y por la sien y tenía restos de piel de algún enemigo desparramados por la coraza. Además, un ojo estaba horriblemente hinchado. Estaba sudoroso, pegajoso y maloliente. Escupió en el suelo, a un lado del mensajero, y no se molestó en excusarse. Digicio no tenía mejor pinta. Un mensaje del general. El joven caballero con coraza impoluta, brillante, el pelo rasurado y limpio y la espada envainada se sintió un poco intimidado. Además el mensaje era incómodo en aquellas circunstancias. —Habla, te escuchamos. No tenemos todo el día. Estamos en una batalla, ¿sabes? —dijo Terebelio y miró a Sexto Digicio. Los dos veteranos oficiales se echaron a reír. Una carcajada rotunda que se quebró en seco, casi al tiempo, dejando solo la mirada fría de ambos guerreros. El general dice el mensajero pensó en suavizar el mensaje, pero recordó la insistencia del general y su voz diciendo di exactamente esto y no otra cosa. Así que tragó un poco de saliva y soltó su mensaje como una andanada de jabalinas enemigas. El general dice que ha visto nenas asustadas trepar mejor por una montaña y que espera que lo hagáis mejor en esta segunda ladera y que os espera en lo alto a media mañana. Ese es el mensaje. El jinete trepó veloz a su caballo, azuzó al animal y desapareció antes de que los boquiabiertos oficiales de la infantería pudieran reaccionar. -¿Nenas asustadas? -preguntó en alto Terbelio. -¿Ha dicho nenas asustadas por todos los dioses? ¡O he oído yo mal! -¡Ha dicho nenas asustadas! -repitió Digicio asintiendo con la cabeza. ¡Maldito sea! Y aquí Tervelio se contuvo. -¿Y a dónde va? Tú, marinero, que tan tranquilo estás. ¿A dónde va el general con las tropas?.. Por pues los dioses... ¿A dónde va? No lo sé, centurión. Pero nos ha dejado claro que tenemos que tomar la segunda ladera. Ya sé lo que ha dicho. Lo que me revienta es no entender por qué... Bueno... Él es el general... Aquí Trevelio se calló unos segundos. Tampoco entendió las órdenes en Cartago y al final todo tuvo sentido va a ser más difícil que la primera ladera comentó al fin el primus pilus mirando hacia lo alto de la cima de la colina los cartagineses están concentrando todas sus tropas pesadas en el centro no podremos Nos van a matar digicio miró a lo alto eso parece no pensé yo que moriría esta mañana continuó terebelio rodeado de marineritos ni yo de soldaditos que trepan como nenas. Lo de nenas lo ha dicho por los dos. Puede ser. ¿Puede ser? Trevelio estaba a punto de desenvainar su espada. Podemos matarnos aquí mismo o dejar que lo hagan los cartagineses. Respondió Digicio, llevándose la mano a la empuñadura de su arma. Trevelio se relajó y volvió a mirar hacia lo alto de la cima. Sinceramente, marinero. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Digicio miró hacia la segunda ladera y vio la infantería pesada africana disponiendo las lanzas y las picas en la primera línea, asomando en el borde mismo, donde terminaba aquella infinita segunda ladera por la que debían trepar bajo una lluvia de jabalinas y proyectiles enemigos. Sinceramente, no, Centurión. No tenemos ninguna posibilidad. Trevelio y Digicio se miraron. -¿Vamos allá entonces? Preguntó el primus Pilus. Vamos allá, respondió Sexto Digicio, y le tendió la mano, sucia, ensangrentada, fría. Trevelio le miró fijamente. El día que le dé la mano a un marinero dejaré de luchar. Y se volvió sin más hacia sus hombres, gritando que formaran, que movieran el culo y que cogieran las armas, que tenían una nueva posición que tomar, y que ya estaba bien de descansar mirando al cielo. Digicio se quedó allí, un poco perplejo por el enorme desprecio que Terebelio mantenía ante los marineros. Se limpió un poco el sudor de la frente con la misma mano que había tendido al centurión, y más despacio que Terebelio, pero con la misma decisión, fue hacia sus hombres. Por Castor y Pollux. Todos en marcha. Hay que tomar la nueva ladera y no quiero oír ninguna queja. Esta batalla no ha hecho más que empezar. Campamento cartaginés en lo alto de la colina. Asdrúbal se había retirado a su tienda unos instantes. Quería relajarse un poco. Si la tozudez de aquel escipión era similar a la de su tío, estaría atacando y dejando morir a legionarios durante todo el día. Aquello podía terminar resultando tedioso. El general cartaginés sintió el ansia de los hombres y decidió complacerse. Una vez en el recinto cerrado de su tienda, Hizo que le trajeran a dos jóvenes iberas. Estas llegaron de mano de cuatro soldados africanos. Los guerreros las empujaron ante su general y estas cayeron de rodillas ante él. Luego los soldados se retiraron. Las jóvenes apenas tenían quince años. Estaban maniatadas por la espalda. Las dos arrodilladas hundían su cabeza en el suelo y respiraban con dificultad. ¡Miradme! Quiero ver vuestros rostros. He de saber qué tipo de presente me han mandado vuestros padres. Las dos jóvenes eran regalos de las tribus del interior, hijas de jefes íberos vacceos que buscaban un pacto de amistad con el que daban en llamar el rey de los íberos. Astrúbal había dejado que los indígenas de Iberia le concedieran tal título. Al fin y al cabo, era él quien gobernaba sus vidas, y le gustaba oírse aclamado como rey. Como todos, tenía su dosis de vanidad. Las muchachas temblaban. Eran muy parecidas, quizás hermanas. Rasgos suaves, labios carnosos, tez morena, ojos oscuros, pelo negro, lacio, piel tersa. El ansia creció en el cuerpo de Asdrúbal. De pronto, un oficial africano descubrió la tela de acceso a la tienda. —¿Por qué me molestas, imbécil? ¿No ves que estoy ocupado? —Los romanos, mi general, los romanos están maniobrando. ¿Maniobrando? ¿Maniobrando cómo? La infantería pesada se está desplazando por la primera de las terrazas sin atacarnos, hacia los extremos, dividida en dos, como si fueran a rodearnos. Astrubal se atusó la barba con una mano. Las muchachas volvieron a agachar sus rostros. ¿Hacia los extremos? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Y quién ataca el centro de nuestra infantería? Los mismos que lideraron el primer ataque, sin refuerzos. Asdrúbal era vanidoso, orgulloso e impulsivo, pero no era imbécil. Saltó del lecho en el que estaba sentado, apartó a las muchachas de un golpe y salió de la tienda maldiciendo. Por Baal y por Tanit, ¿cuánto tiempo llevan con esa maniobra? El oficial le seguía de cerca mientras el general aceleraba el paso en dirección a la salida del campamento, hacia el frente de batalla. Unos veinte minutos. Al principio no sabíamos lo que hacían, pero luego nos pareció extraño. Con los soldados que dejan en el centro nunca superarán a nuestra infantería pesada, y las alas están protegidas por los íberos y la propia ladera... Asdrúbal se detuvo en seco y se giró hacia su oficial. Precisamente, el romano busca confrontar su infantería pesada con los íberos en las alas y eludir así el combate contra nuestros africanos, nuestros mejores hombres. Si las alas ceden y pueden ceder, tendremos un problema serio. Tendremos una batalla campal en toda regla. Aquí arriba, en lo alto de la colina. Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Asdrúbal reemprendió la marcha hacia el frente. El oficial le siguió a poca distancia. Pensó que el general estaba viejo. Exageraba. Los flancos del ejército resistirían. Los íberos eran un poco inconstantes, pero ayudados por la ventaja de su posición en la cima de la colina, Detendrían a los legionarios romanos igual que lo harían los africanos del centro. A la derecha del ataque romano, al norte de la colina. Los príncipes regresaban de su primera acometida contra los cartagineses apostados en lo alto de la segunda pendiente que daba acceso a la cima de la colina. Publio los vio arrastrando algunos heridos por jabalina, muchos ensangrentados, pero con ánimo de lucha en sus ojos. Estaba asombrado de cómo la fe de aquellos legionarios en él mantenía su espíritu de lucha incluso cuando los hacía combatir en una posición tan desventajosa. Sin duda, permanecía en la mente de los soldados romanos el recuerdo del asalto de Cartago Nova, y sus palabras haciéndoles ver que si habían podido con aquellas murallas, podrían también con estas encrespadas laderas, habían surtido un profundo efecto. ¡Los Triari! ¡A la carga! ordenó Publio con energía. Las trompas de la legión subrayaron la orden de su general, y los príncipes que descendían por la pendiente fueron reemplazados por el más lento y pesado avance de los triari. Estos, protegidos por sus escudos y con sus alargadas picas atadas a la espalda, fueron trepando por la ladera. Primero llovieron las jabalinas, luego una andanada de flechas mezclada con piedras, pero al cabo de unos minutos estaban al borde mismo de la cima. Los triari soltaron entonces los escudos y tomaron las picas con ambas manos, y gatearon hacia la cumbre de la ladera en un último impulso. Los íberos se esforzaron en detener la acometida romana, pero las picas se abrían camino resquebrajando brazos, piernas, incluso ensartando más de una cabeza hispana. Los triari alcanzaron la cima. Arrojaron las picas o dejaron que éstas se fueran clavadas en sus víctimas, que serpeaban por el suelo mutiladas, Retorciéndose de dolor y desenvainaron las espadas. Los íberos reemprendieron la defensa de su colina en una denodada lucha cuerpo a cuerpo. Era un combate cruel, despiadado. Los hispanos se defendían con vigor y no cedían terreno hasta que por la cima ya desprotegida asomaron los refuerzos romanos de los príncipes supervivientes del primer ataque contra la segunda ladera. Los íberos sabían que necesitaban más hombres para frenar a los romanos que ascendían a centenares pero los africanos del centro no maniobraban para llegar a aquel lugar. Se sintieron solos y sus ánimos empezaron a desfallecer. Centro del Ejército Cartaginés. Asdrúbal asistía nervioso al desarrollo de la contienda. El empeño de aquel romano por materializar una batalla campal estaba dando sus frutos. El general cartaginés se dio cuenta de lo complicado de la situación. No había terminado de desplegar aún todas sus tropas, pero la mayoría estaban concentradas en el centro, frente al campamento, en espera de una gran acometida frontal, mientras que el nuevo Escipión había llevado a su infantería pesada a los extremos de la formación cartaginesa. Así, las alas iberas de su ejército cedían por falta de hombres y empuje, y los romanos accedían a la colina por ambos lados, norte y sur. En el centro, como era de esperar, sus africanos veteranos resistían pero tendría que hacerles maniobrar hacia las alas para evitar el desastre. Miró hacia su espalda y de nuevo al frente. No había espacio suficiente entre el campamento y el borde de la ladera para una maniobra de aquella envergadura, y tampoco había tiempo con la presión que los romanos ejercían sobre ambos flancos. Se podría intentar. Quizás aún se podría revertir el curso de la batalla, pero no estaba claro. Lo único que era evidente es que el romano había venido a combatir contra él antes de que llegaran los refuerzos de Magón y Giscón, y lo estaba consiguiendo. Incluso si aquello terminara en una victoria púnica, Asdrúbal comprendía que ésta no se lograría ya sin un enorme coste de vidas. Tendría que emplear a sus mejores hombres. En cambio, si se retiraba ahora, se podía organizar una maniobra de repliegue en relativas buenas condiciones y salvaguardar el grueso de sus tropas. El corazón le pedía luchar, pero su razón, y más aún, el juramento que hizo a su hermano Aníbal de alcanzar Italia y ayudarle desde el norte a atacar Roma, pesaba más que su enfurecido ánimo. Y los elefantes no podían ayudar ya en el ataque, pues la línea del frente era una confusa maraña de soldados romanos, íberos y cartagineses entremezclados en un combate mortal. Las enormes bestias causarían tantas bajas entre los suyos como entre los enemigos. Sin embargo, los elefantes podrían. Astruba la sintió para sí mismo. Coged los elefantes y cargad el tesoro en ellos. Tomad las tropas de reserva que aún están en el campamento y salid por el este de la colina. Nos replegamos. Espetó a un sorprendido oficial. Y que se ordene el repliegue de la infantería pesada que pasará de estar en la vanguardia del ataque a actuar de nuestra escolta de retaguardia. Si nos salen tropas romanas para impedirnos el paso, que los elefantes y la caballería númida despejen el camino. Hemos de salir de aquí cuanto antes. Moveos por Baal. Moveos por Cartago. Los elefantes bramaban mientras sobre sus lomos se apilaba el oro y la plata procedentes de las minas de Sierra Morena. Allí estaba el dinero necesario para pagar a un gigantesco ejército de mercenarios íberos y galos con el que desplazarse hasta el norte de Italia. Era un tesoro que debía salvarse a toda costa. Los jinetes númidas se pusieron al frente de la formación. La infantería africana de la vanguardia empezó a replegarse lo más ordenadamente que podía, salvando así la gran parte de su formación en el centro frontal de la misma, pero perdiendo gran cantidad de íberos en los flancos norte y sur, por donde atacaba el grueso de las tropas romanas. Centro del ataque romano. Tanto los hombres de Digicio como los de Terebelio estaban exhaustos. Tras tres embestidas contra la densa formación cartaginesa, habían sido rechazados sin apenas conseguir nada. Estaban sin resuello, agotados, asustados. Tenían órdenes de seguir atacando hasta tomar la colina, pero ambos habían comprendido que era una orden suicida. ¿Qué hacer? Entonces ocurrió algo inexplicable. Los cartagineses empezaban a retirarse. ¿Era una trampa? Digicio miró hacia donde se encontraba Quinto Terebelio y lo vio dando instrucciones a sus soldados y una patada a un legionario que parecía demasiado cansado para obedecer con celeridad. Vamos, perros, a lo alto de la colina. Los cartagineses se repliegan. Este es el momento. Todos arriba por Hércules. Coged los escudos y arriba. La voz de Quinto llegó hasta los hombres de Digicio y los marineros se volvieron hacia su oficial en jefe. Digicio se levantó del suelo donde se había sentado para recuperar el aliento y bramó sus órdenes con fuerza. ¡Vamos allá! por todos los dioses. Hemos hecho lo difícil y no vamos a dejar ahora lo fácil a Terebelio y los suyos. ¡A por la cima! Podemos hacerlo. Por el general. por Roma. Los marineros se levantaban y raudos seguían a su jefe que ya emprendía el ascenso de la segunda pendiente de aquella maldita colina. Sector Este de la Colina. Tropas de Mario y Marcio. Lucio Marcio Septimio y Mario Juvencio Tala habían emboscado sus hombres en torno a los caminos angostos que descendían de la colina cartaginesa por la vertiente oriental de la misma. Los legionarios se ocultaron entre los matorrales del monte bajo al abrigo de las encinas desperdigadas que salpicaban la región, entre los peñascos y rocas de aquella tierra escarpada. Desde sus posiciones se escuchaba el fragor de la batalla en lo alto de la colina. Vislumbraron algunos de los efectivos del general ascendiendo por la ladera norte y lo que parecían ser otros legionarios haciendo lo propio por el sur, comandados por Lelio. Pero desde la distancia era difícil saber lo que estaba pasando, cómo se estaba desarrollando el combate. Pasó una larga hora de espera e indefinición, hasta que Marcio vio uno de sus exploradores que descendía de la primera pendiente a toda velocidad, como perseguido por los espíritus del Hades. El joven legionario pronto llegó hasta la posición del tribuno. Los cartagineses descienden, tribuno. Descienden con sus elefantes y la caballería númida al frente. Detrás viene la infantería. El soldado terminó su mensaje e inspiró, intentando recuperar el aliento. Estaba tenso y agotado por la carrera. ¿Quieres decir que descienden con todas sus tropas? ¿Que se retiran en esta dirección? Así es, tribuno. Eso creo. Marcio asintió, dio instrucciones para que se informara a Mario, el otro oficial al mando y a sus hombres, y ordenó que todos permanecieran emboscados hasta nuevo aviso. En pocos minutos, el bramido tenebroso y gutural de los elefantes empezó a escucharse descendiendo ya por la segunda pendiente. La tierra parecía temblar bajo el peso de aquellas pisadas descomunales. A su alrededor, centenares de númidas cabalgaban al trote, escoltando a aquellas gigantescas bestias. Marcio esbozó una sonrisa que quedó más en mueca que otra cosa. Como si esas bestias necesitaran protección. Sería mejor dejarlas pasar junto con los númidas y luego abalanzarse sobre la confiada infantería cartaginesa. Con un poco de suerte, Mario pensaría lo mismo. Ya no había tiempo para comunicar. Los primeros elefantes y jinetes africanos pasaron sin ser molestados, pero cuando llegaba un segundo grupo de paquidermos, los hombres de Mario arrojaron una andanada de pila. El ataque había empezado. Marcio escupió en el suelo. Por todos los dioses. sacudió la cabeza, negando con fuerza, pero ordenando lo que ya era inevitable. Al ataque por el general. por Roma. Veinte. Salapia, Italia, primavera del 208 Cristo. Un soldado, vestido de centurión romano, hablaba con Aníbal, quien, rodeado de sus oficiales, le escuchaba atento. Nos esperan por la noche. Parecen encantados de que el cónsul Marcelo haya seleccionado su ciudad para acantonar sus tropas. Es cosa hecha, mi general. Aníbal asintió, pero no mostró complacencia. «Seguid adelante. Ve con todos tus hombres, Romano. ¿Cuántos son?» «Mil doscientos, mi general», respondió Décimo, y así era como se llamaba el centurión renegado, aunque ya estaba acostumbrado a que Aníbal se dirigiera a él con el genérico de Romano. Aleñado con un cierto tono despectivo, pero todo eso iba a cambiar. E iba a cambiar pronto. «Bien, bien, por Baal. Deberán ser suficientes». Salapia no tiene una guarnición poderosa. Son sus murallas las que les protegen. Décimo asintió y partió raudo para cumplir con aquella misión. Estaba contento porque la toma de aquella ciudad sería cosa sencilla una vez que hubieran conseguido acceso al interior de la misma al hacerse pasar por una avanzadilla del cónsul Claudio Marcelo. Nada sabrían aún los habitantes de Salapia de la muerte del mismo. La estratagema de Aníbal, redactando una carta con el sello del anillo consular de Marcelo, había surtido efecto. El centurión aún recordaba la mirada de asombro y admiración de los guardias de Salapia ante aquel sello. Todo marchaba perfectamente. Tomada Salapia, Aníbal confiaría más en su regimiento de desertores romanos. Vería cuán útiles le podían ser para tomar otras ciudades, y aquello solo podía culminar en mucho oro, mujeres y vino para todos. El centurión sonrió con auténtico placer. Esa noche tendría de todo eso, aunque antes debería atravesar con su espada unas cuantas decenas de ciudadanos de Salapia, incautos e ingenuos. Arropado por sus pensamientos, décimo se encontró frente a las murallas de Salapia a la hora de la cuarta guardia, en medio de una noche plagada de sombras inciertas proyectadas por una luna llena que habría de ser testigo de la caída de aquella ciudad. Al alcanzar la puerta, uno de los hombres de décimo gritó hacia lo alto. ¡Gentes de Salapia! ¡Por todos los dioses de Roma! ¡Abrid las puertas a las tropas del cónsul Marcelo! Pasaron unos segundos sin respuesta. Un minuto. El soldado romano volvió a aullar en la noche su requerimiento, pero no parecía que nadie estuviera escuchando desde las murallas. Se giró hacia décimo. Este suspiró. No sabía bien qué hacer. El emisario que habían enviado durante el día había confirmado la predisposición de Salapia a recibir las supuestas legiones de Marcelo. ¿A qué venía aquel silencio? Pero cuando más dudas surcaban su mente, un crujido lento y prolongado, sostenido, cruzó el aire nocturno. Las puertas de Salapia se abrían, pesada, pero decididamente. Dos enormes paneles de madera que se separaban hacia el interior hasta quedar apoyados contra sus respectivos lados del muro. De la ciudad emergió luz de antorchas que caía sobre el suelo en forma de pequeños cuadros, pues aún quedaba una gigantesca puerta de hierro forjada en poderosas barras que se entrecruzaban perpendicularmente y que pese haber abierto las puertas de madera, impedía el paso de los hombres. Era una salvaguarda contra posibles ataques que incendiaran las puertas, pues si éstas caían, siempre permanecería aquella enorme verja, que sólo podía ser levantada desde dentro, tirando con varios caballos de dos fuertes cadenas de gruesos eslabones. Un nuevo sonido llegó a los oídos de los romanos renegados formados frente a la muralla a la espera de obtener vía libre para entrar en la ciudad. Décimo comprendió que las cadenas de la gigantesca verja se tensaban primero y unos segundos después empezaban a tirar con fuerza levantando los hierros de aquel último obstáculo. La gran verja se alzaba despacio, poco a poco, unos centímetros, luego el espacio suficiente para que pasara un gato, un niño, y al fin se levantó hasta casi dos metros. Quedaba al menos un par de metros más de verja por levantar, pero el chirrido desapareció y todo parecía indicar que los hombres de Salapia no iban a abrir más aquella verja. Décimo no concedió importancia al asunto. En cualquier caso, aquella era toda la altura que necesitaban para que sus hombres pasaran. Décimo dio las órdenes y sus soldados empezaron a desfilar penetrando en el interior de la ciudad. Al cruzar por debajo de la verja, se veían obligados a bajar sus pila, que de otro modo no pasarían por debajo de los hierros. Décimo sonrió y miró hacia sus espaldas. Fijó los ojos en una colina lejana, a varios estadios de las murallas, donde se veía un grupo de jinetes que sin duda los habitantes de Salapia tomarían por Marcelo y sus oficiales. Aníbal, rodeado de sus mejores hombres con Magerbal a su derecha, todos montados sobre ágiles caballos africanos, contemplaban cómo Salapia abría sus puertas y levantaba la verja que daba acceso a su ciudad. Los hombres de Décimo están entrando, comentó Magerbal. Parece que el romano lo va a conseguir. Así parece, confirmó Aníbal en lo que majarbal intuyó como un tono de alegría contenida cuando de súbito se escuchó un chasquido seco en la noche al que siguieron gritos lejanos que ascendían desde el valle ni aníbal ni sus hombres necesitaban explicaciones para saber que era el sonido de un combate campal el general cartaginés enarcó la ceja de su ojo sano era demasiado pronto los romanos desertores aún no habrían tenido tiempo de entrar todos en la ciudad aquello no le gustaba la verja de la puerta de salapia había caído como una guillotina. Varios de los legionarios de décimo yacían bajo la misma, atravesados por sus punzantes agujas oxidadas. Los que más suerte habían tenido habían muerto por el impacto o las heridas mortales de los hierros, pero algunos estaban mal heridos y obligados a contemplar cómo, por un lado, sus compañeros en el exterior intentaban levantar aquellos pesados hierros y cómo, por otro, los que habían conseguido entrar se veían sorprendidos por continuas andanadas de todo tipo de proyectiles jabalinas, dardos y piedras que llovían por todas partes. Décimo, aún fuera del recinto amurallado, no entendía lo que estaba sucediendo. En un primer instante pensó que por accidente alguna cadena había cedido y por eso se había desplomado la gran verja sobre sus indefensos hombres. Pero al acercarse y ver entre los heridos los proyectiles que caían sobre los manípulos que habían entrado en la ciudad, comprendió lo que estaba ocurriendo. Décimo miró a su alrededor. En una rápida evaluación vio que unos 500 hombres habían entrado, pero que el resto, otros tantos, permanecía en el exterior. No serían suficientes. Necesitaban ayuda, pero entonces empezaron a caer proyectiles hacia el exterior de la ciudad, también lanzados con furia desde las murallas. Décimo, impotente, vio a sus legionarios batirse en retirada, abandonando sus vanos intentos por levantar la verja miró hacia lo alto de la colina. Quizás si Aníbal acudiera en su ayuda con la caballería númida, aún tuvieran opciones. Aníbal exhaló aire, se pasó la palma de su mano derecha por la boca y la nariz, escupió en el suelo y con su mano izquierda hizo que su montura diera media vuelta. El cónsul crispino ha cumplido con su deber, incluso malherido. Son duros estos nuevos cónsules de Roma. Más que los primeros. Tardaremos más tiempo del que pensaba en doblegarles. Seguiremos en el empeño, pero no en salapia. ¿Y décimo? preguntó Maharbal. Aníbal siguió cabalgando sin mirar atrás. Son desertores de Roma. Los más cobardes y que sobrevivan volverán a nosotros. Por el resto no podemos hacer ya nada. Era una buena idea la de usar el sello de Marcelo, pero no ha salido bien. Iremos ahora a Locri. Allí nos necesitan para levantar el asedio de los romanos. Hemos de apoyar a las ciudades que se han pasado a nuestro bando, como Locri. Majerbal asintió y puso su caballo en paralelo con el de su general. La luna les acariciaba con un manto de luz pálida mientras se alejaban de Salapia. Décimo vio a Aníbal y sus oficiales alejándose y comprendió que todo estaba ya perdido. Sus sueños de gloria, poder, oro y mujeres se desvanecían esparcidos por el viento nocturno. Buscó su caballo, pero los hombres que debían haber estado esperándole habían huido ya hacía rato. Estaba junto a la muralla y su figura quedaba escondida por la sombra de la misma, pero no podía permanecer allí por mucho tiempo. Estaba sudando copiosamente y las gotas de líquido salado salpicaban su frente. En el interior y en el exterior se escuchaban los silbidos de los proyectiles y los gritos de sus hombres al caer abatidos. Apenas quedaban ya legionarios en el exterior. Todos se habían desvanecido entre las sombras de la noche. Décimo decidió probar suerte y se lanzó a una veloz carrera hacia la colina por donde se había perdido la silueta de los oficiales de Aníbal. Al principio todo fue bien y consiguió separarse casi treinta pasos de la muralla sin ser alcanzado por ningún proyectil. Algunos silbidos pasaron muy próximos, pero las flechas caían sobre el suelo a ambos lados de su camino, hasta que de pronto sintió un golpe seco en su espalda, y pese a que siguió corriendo, notó que le faltaba el resuello, así que tuvo que detenerse contra su voluntad. Se desplomó de rodillas. Los aullidos de sus hombres muriendo en salapia fue lo último que escuchó, antes de quedar inmóvil, con los ojos abiertos, tumbado de lado, solo. 21. Imperator Baécula, Hispania, en lo alto de la colina, primavera del 208 a.C. Publio accedió a lo alto de la cima, rodeado por su guardia personal, sus lictores no oficiales, ya que no era magistrado, sino solo general cum imperio, aunque en cualquier caso, aquellos soldados seleccionados por Lelio para salvaguardar la vida del general, desvinculados de las tareas ordinarias del campamento, y con un stipendium superior, protegían en todo momento al general con sus escudos, con sus armas, con sus vidas, si era preciso. Ya lo hicieron en Cartago Nova y lo seguían haciendo desde entonces, antes por obligación, ahora con orgullo. El general observó, una vez sobre la meseta de la cima de la colina, el repliegue veloz de las tropas de Astrubal, cuyos últimos efectivos Descendían ya hacia el oriente, en dirección a donde los manípulos de Marcio y Mario estaban apostados. Algunos oficiales miraron al general. Necesitaban instrucciones. Muchos esperaban que ordenara que las legiones siguieran a los cartagineses que se retiraban. Saquead el campamento. Dijo a los soldados bajo su mando que habían ascendido por el sector norte. Vio entonces al helio que llegaba tras haber accedido a la meseta por el otro extremo de la misma. Venía a caballo para recibir órdenes lo más rápido posible. ¿Qué hacemos? Seguidlos, respondió Publio, señalando la infantería cartaginesa en retirada, pero solo hasta las posiciones de Marcio y Mario. Haced prisioneros, todos los que podáis, de entre los que caigan en la emboscada al pie de la colina, pero no vayáis más allá. Ya decidiremos qué hacer con el resto del ejército de Asdrúbal más tarde. De acuerdo, confirmó Lelio e hizo que su montura girase para volver con sus hombres. Al atardecer de aquel día, el campamento de la colina que apenas unas horas antes era el bastión de los cartagineses se había transformado en un emplazamiento bajo dominio romano. En el centro del mismo, los legionarios habían levantado el Praetorium, desde el que los romanos habían trazado, derribando tiendas cartaginesas abandonadas por el enemigo a toda prisa, o levantando tiendas romanas según procediera, dos grandes calles, una que cruzaba el campamento de norte a sur, la Vía Principalis, y otra que la cruzaba transversalmente de este a oeste, el de Cumanus Maximus. Publio había ordenado levantar un campamento romano completo, para lo cual los legionarios, una vez saqueado el campamento cartaginés, se enfrascaron en la ardua tarea de levantar las empalizadas necesarias para completar la protección del mismo. El general no quería que un contraataque de Asdrúbal, al abrigo de la noche, le sorprendiera sin las medidas necesarias. No era probable que el cartaginés contraatacase, pero no quería pasar riesgos innecesarios y todavía quedaban los refuerzos de Magón y Giscón, que aún podrían llegar, seguramente no en una semana, pero era mejor prevenir. Los legionarios estaban exhaustos por la batalla, sin embargo, acometieron la tarea de levantar las empalizadas con cierto sosiego de ánimo por la victoria conseguida. El general, por su parte, había prometido comida extra y algo de vino aquella noche en cuanto estuvieran terminadas las fortificaciones. Era un incentivo que surtió efecto. Llegado el anochecer, había empalizadas dispuestas en los cuatro lados del campamento, no las definitivas, pero sí unas fortificaciones provisionales razonables y guardias apostados en la puerta praetoria, en la puerta de Cumana y en las puertas principales sinistra y dextera. Los tribunos y los praefecti sociorum de las tropas auxiliares fueron acomodados en tiendas levantadas a lo largo de la vía principales, y las tropas legionarias fueron acantonadas entre estas tiendas y la porta praetoria. Las tiendas se diseminaban en filas dobles con decenas de pequeñas calles secundarias que discurrían paralelas al decumanus máximos, tras el que se habían instalado las fuerzas de caballería divididas según sus turmae, tras las cuales, en orden de dignidad y veteranía, estaban los triari, los príncipes y los astati. Las tropas auxiliares eran las que acampaban más alejadas del decumanos Maximus, más próximas a las empalizadas de la fortificación, junto a las puertas principales sinistra y dextera. Más allá de las puertas del campamento, en el exterior, se levantaban las tiendas de la infantería ligera, los vélites, que de esta forma actuaban de puestos de guardia avanzados en torno al campamento. En este caso, el general ordenó que parte de la infantería ligera quedara próxima a las empalizadas del campamento mientras que otros grupos se apostaran bajando la pendiente superior instalándose en la primera terraza con ello se aseguraban no ser sorprendidos en modo alguno por una incursión nocturna del enemigo en el centro de campamento frente al praetorium se levantó el quaestorium donde subasta se remolinaban centenares de prisioneros cartagineses e íberos a la espera de ser vendidos como esclavos bajo la supervisión del quaestor de las legiones desplazadas a Hispania El sol ya había caído enterrado en el horizonte, pero el general había dado órdenes de empezar aquella misma noche con la venta Quería saber el número de prisioneros, el dinero que suponían como botín y cuánta fuerza habían restado a Asdrúbal en su repliegue A la puerta del praetorium, el joven general Publio Cornelio Escipión repasaba con sus oficiales las acciones a tomar con respecto a los prisioneros por un lado y con relación a los ejércitos cartagineses que acechaban el huido de Asdrúbal y las tropas de Magón y Giscón cuyo paradero era aún incierto. El general había hecho traerse ya pequeños asientos para sus tribunos Cayo Lelio, Lucio Marcio Septimio, Mario Juvencio Tala y otros, y de este modo, sentados en torno a una hoguera y rodeados de antorchas clavadas en la tierra, entre las que se diseminaban los centuriones de más alto rango, como el primípulo Terebelio o el centurión Digicio y el resto de los oficiales y praefecti sociorum de las tropas auxiliares, Publio empezó a tomar determinaciones y a recibir informes de sus subordinados. A su derecha, como era costumbre, estaba sentado Lelio, satisfecho, orgulloso, saboreando un vaso de buen vino. Fue Marcio el que empezó a informar al general de lo acontecido en su posición en la ladera occidental de la colina. Quisimos detenerles al pie de la segunda pendiente, pero resultó imposible, mi general. Llevaban consigo más de treinta elefantes y se abrieron camino aplastando a muchos legionarios. Era una lucha desigual en una posición de desventaja. Las bestias descendían azuzadas por sus conductores y protegidas por la caballería. Tuvimos que dejarles pasar. Fue luego, cuando descendía la infantería, cuando pudimos abalanzarnos sobre ellos y, en la confusión, causarles numerosas bajas. Era todo cuanto podíamos hacer. En la voz de Marcio, el joven Publio adivinaba cierto desconsuelo y una agria sensación de decepción. Marcio, como otros oficiales, quizás el propio Lelio, habrían esperado que se hubiese ordenado que las dos legiones siguieran a Asdrúbal en su huida, sin importarles la dirección que el cartaginés hubiera podido tomar, menospreciando los riesgos de adentrarse por la noche en territorios que desconocían. Publio asintió, como aceptando por satisfactorio el informe de Marcio. Este, que se había alzado de la sella, volvió a tomar asiento un poco más relajado. Aceptó una copa de vino que le ofrecía un Calón. El joven general tomó la palabra. Hiciste lo que podía hacerse y fue más que suficiente. Tenemos centenares de prisioneros que supondrán un buen botín. No hemos conseguido, sin embargo, hacernos con el tesoro de oro y plata de Astrubal. Sin duda debía de viajar a lomos de esos elefantes, resguardados por su fortaleza y por la caballería númida. Pero el gran número de esclavos africanos que hemos conseguido hoy nos resarcirá con creces. El general subrayó con intensidad lo de africanos, aun cuando habían apresado también a íberos de Carpetania, Celtiberia baleáricos y de otras regiones de hispania no tuvo tiempo de explicarse pues un torrente de voces como un mar de júbilo que se arrojara contra un navío en medio de la tempestad llegó hasta el círculo de oficiales procedentes de la próxima tienda del quaestorium el general se limitó a mirar un segundo a uno de sus lectores y este salió disparado para averiguar lo que ocurría varios centuriones y tribunos se giraron hacia el quaestorium con mirada inquisitiva se veía entre las sombras a varios grupos de hombres, entre los apresados, que saltaban y gritaban en su lengua bárbara. Al principio, todo eran sonidos discordes y entremezclados en un tumulto desordenado de voces, pero al cabo de un minuto, aún desconociendo la lengua íbera, los oficiales romanos comenzaron a discernir que aquel sonido adquiría una cadencia rítmica y repetitiva, como si todos aquellos prisioneros clamaran al unísono una misma frase. El lictor regresó, se detuvo a espaldas del general y agachándose, le musitó al oído lo que había averiguado. El joven Publio asintió y esbozó una cálida sonrisa de satisfacción. Decidió hacer público lo que acontecía para tranquilizar a sus desconcertados oficiales. Son los prisioneros íberos. O mejor dicho, los que eran prisioneros íberos. He dado orden de que los liberen. Varios centuriones y tribunos miraron confundidos al general. Sabían de su magnanimidad para con los vencidos. Ya lo demostró en Cartago Nova, pero allí se liberó a rehenes íberos sometidos por los cartagineses, y aquello les pareció aceptable. Pero ahora estaba dejando libres a guerreros hispanos que habían combatido contra ellos activamente durante aquel mismo día. El general leía en las miradas de sus confundidos oficiales y sabía que debía persuadirlos, que debía hacerles comprender su política en la región. Escuchadme todos. Y se levantó para así, a medida que hablaba, ir ganando el centro del círculo de oficiales. Somos dos legiones perdidas en un territorio hostil. Tenemos tres ejércitos cartagineses que derrotar con una fuerza que nos triplica en número. No podemos luchar contra cartagineses e íberos a un tiempo. Hemos de convencer a los íberos de que nuestra guerra no es contra ellos, pues además es así. No luchamos contra los íberos, sino contra los cartagineses. La liberación de los rehenes de nova nos ha permitido ganar aliados entre los bárbaros de este país y que otros nos dejaran libre el paso hasta alcanzar esta colina donde hoy hemos derrotado a Asdrúbal. Pero tenemos que afianzar estos lazos. Y decidme. ¿Cómo nos van a ayudar estos pueblos en nuestra lucha contra Cartago si vendemos como esclavos a sus hermanos? Publio giró, despacio, 360 grados, sosteniendo la mirada de cada uno de sus oficiales. En el resplandor de la hoguera central, la figura del general parecía envuelta de un aura mágica y todopoderosa. En el silencio de sus subordinados, llegó hasta sus oídos la cadencia del canto de los recién liberados íberos. Publio se dirigió entonces a Marcio. Era de los más veteranos en la región. ¿Entiendes qué dicen? Marcio miró a su general. Dudó. Publio sostuvo la mirada y el tribuno respondió. Te aclaman como rey. El silencio se hizo aún más denso. Las ramas de encina de la hoguera crujieron y se resquebrajaron lanzando al cielo oscuro destellos rojizos de pavesas incandescentes. Marcio añadió algo más. Hasta ayer esos hombres aclamaban a Asdrúbal Barca como su rey, pero ahora proclaman su lealtad hacia ti. Publio estaba digiriendo las palabras de Marcio. Aquello no hacía sino darle la razón. Bien era cierto que las lealtades íberas eran volubles y traidoras, aquel era un ejemplo más. En su recuerdo brillaba intensamente cómo miles de íberos abandonaron a su tío en medio del campo de batalla. Pero en cualquier caso, siempre era mejor que dijeran que se decantaban a favor de uno que en su contra. Estaba, no obstante, el problema de la palabra rey. Publio advirtió de nuevo recelo entre sus oficiales. Sabía lo que se preguntaban. ¿Luchaban para la República o para un general que se creía rey? ¿Había olvidado el general la Revolución del 570 o se creía heredero de Rómulo, Tarquino y el resto de los reyes legendarios? No, no podía permitir que los íberos se dirigiesen a él como rey. Si tal hecho llegaba a oídos del Senado y, en particular, a oídos de Fabio Máximo, aquello solo podría traerle problemas, recortes en los suministros e incluso una orden de regreso a Roma, pues en Roma, desde el año 244 de la fundación de la ciudad, ya no había reyes, y de eso hacía ya más de trescientos años. Ni podría haberlos jamás. Pero los íberos habían decidido aclamarle y no debía tampoco despreciar aquel gesto. Debía darles algún nombre, alguna forma en la que dirigirse a él. Pero ¿qué era él? Los pensamientos se agolpaban como caballos desbocados en la mente del joven general. No podía decirles que le aclamaran como cónsul o procónsul, porque Fabio Máximo ya se ocupó de que no pudiera ir a Hispania con rango de magistrado o promagistrado, ni siquiera como pretor o propretor aduciendo su juventud. A Publio sólo se le concedió permiso para acudir a Hispania como privatus, como un ciudadano particular sin rango más allá que algo clave necesario para llevar su misión. Imperium. Mando sobre dos legiones. Era imperator del ejército de Hispania. Publio respondió a Marcio. El título de rey es inaceptable. Ve al quaestorium y hazte entender entre los íberos. Diles que no soy su rey, que soy su imperator, y que sólo así pueden llamarme. Marcio se levantó, se llevó la mano al pecho y partió con celeridad hacia la tienda del Quaestor. Publio se quedó allí en pie. En pocos segundos empezó a escucharse la voz de Marcio gritando, dirigiéndose a las huestes de recién liberados íberos. Publio creía tener la situación de nuevo bajo control cuando Lelio decidió intervenir. Y si tenemos el apoyo de los íberos, ¿Por qué no salimos en persecución de Asdrúbal y terminamos lo que empezamos esta mañana? Después de lo de hoy, la moral de nuestros soldados está muy alta y los cartagineses parecían mujerzuelas y niños acobardados. Concluyó Lelio con una profusa carcajada a la que se unieron el resto de los centuriones y tribunos. Publio suspiró, cerró un instante los ojos y caminó con lentitud en torno a la hoguera. Sabía que alguien iba a sacar ese asunto más bien pronto que tarde en aquella reunión de su Estado Mayor, pero lamentó profundamente que hubiera sido Lelio. Ahora debía contradecirle y lo último que deseaba era tener que desautorizar a su mejor oficial, a su más leal guerrero, a su mejor amigo, delante de todos. Pero no había otra posibilidad. Publio esperó con paciencia a que la risa que se había desatado entre sus hombres se disipara. No vamos a salir en persecución de Astrubal, dijo Publio, pronunciando cada palabra despacio, sin levantar el tono de voz. Sabía que aquella orden sería impopular. Lelio se levantó entonces y se situó en el centro del corro de oficiales, encarándose con Publio. Sabes que te seguiré siempre, Publio. Eres mi general, nuestro general, mi amigo. Añadió Lelio, volviéndose hacia el resto. Pero en esto no estoy de acuerdo. Dejar escapar a Asdrúbal es una muestra de debilidad. Debemos perseguirle y debemos hacerlo ahora. Publio observó con el rabillo del ojo, sin mover un ápice de su rostro, como varios centuriones y tribunos se asentían en señal de aprobación. Como temía, Lelio no hacía más que poner voz al sentir general de sus oficiales. Tenía que ser cauto, y ojalá Lelio no hubiera bebido tanto vino. No podemos salir en su persecución, porque Asdrúbal se dirige hacia el norte y el interior de este país, y no tenemos el apoyo de los íberos de esa región. ¡Los cartagineses tampoco! le interrumpió Lelio en público, la primera vez que el veterano guerrero lo hacía desde que estaban en Hispania. Publio no recordaba un enfrentamiento así con Lelio desde la batalla de Tesino. Los cartagineses, continuó Publio aún sin levantar el volumen de su voz, Llevan más años en este territorio. Aníbal, el hermano de Asdrúbal, llegó hace pocos años tan lejos como el Mándica o Arbucala en el norte. Allí temen a los cartagineses y poco saben aún de nosotros. Además... Lelio parecía exasperado, con los brazos en jarras frente a él. Publio prosiguió. Además, los otros dos ejércitos púnicos pueden unirse a Asdrúbal en cualquier momento y triplicarnos en número. Por eso mismo. Volvió a interrumpirle Lelio. ¡Más a mi favor por Castor y Pollux y todos los dioses! Por eso mismo debemos asestar un golpe rápido ahora. Publio estaba poniéndose nervioso, algo poco habitual en él. Si alguien sabía de la importancia de los desplazamientos rápidos de tropas era él. Así había conquistado Cartago Nova, y así habían conseguido aquella reciente victoria sobre Astrubal, pero hasta esa estrategia tenía unos límites. La rapidez solo vale sobre la base de la sorpresa, Lelio, continuó el joven general, aún controlando su tono. Magón y Giscón, los otros generales, ya están advertidos de nuestra presencia aquí hace tiempo y deben de estar a punto de llegar con sus tropas. El factor sorpresa se ha perdido. Debemos... Publio dudó un instante. Debemos replegarnos, replegarnos y aguardar mejor ocasión. ¿Mejor ocasión que esta? Lelio insistía. ¿Cuándo vamos a tener mejor ocasión que esta? Asdrúbal se ha ido corriendo como un perro apaleado. Por Júpiter, ese es el mismo hombre que derrotó a tu padre y que personalmente mató a tu tío Cneo. Y lo vas a dejar escapar. De pronto, los murmullos que habían ido surgiendo cesaron. Solo se escuchaba el chisporroteo de las ramas ardiendo en la hoguera en torno a la cual estaban reunidos. Publio Cornelio Escipión avanzó despacio hacia Lelio. Ya sé que Astrubal Barca fue el causante de la caída de mi padre, y que mató al procónsul Neo Cornelio Escipión, mi tío, con su propia espada, y no necesito que nadie me lo recuerde, y mucho menos tú, Cayo Lelio. Te lo perdono porque sé que es más el vino el que habla por tu boca que tus pensamientos. Publio hablaba con volumen controlado, algo más fuerte que antes, mucho más intenso, aún sin levantar la voz. Lelio dio un paso atrás, la insinuación de Publio sobre su posible embriaguez le había pillado por sorpresa. Hizo ademán de girarse y volver a su asiento, pero quizás el vino o quizá la intensidad del momento hicieron que cambiase de opinión y volvió a dirigirse a Publio. Cneo lo haría. Él habría perseguido a Astruval. Publio digirió aquella respuesta. Tragó saliva y respondió con sequedad. Es probable, pero Cneo está muerto. Y yo y nadie más soy el general en jefe de las tropas romanas en Hispania. Tropas, por otro lado, insuficientes, Lelio. No tenemos bastantes tropas para adentrarnos hacia el norte en persecución de Astrubal. Me faltan dos legiones, las dos legiones que tú deberías haber conseguido del senado y que no lograste traerme. Publio no necesitó increpar a los dioses ni alzar su voz para desarmar a su mejor oficial. Lelio. Recibió aquellas últimas palabras como lo que eran una enorme humillación pública. Sintió como el resto de los oficiales no estaba ya con él. Lo que había dicho Publio era cierto. Aquella vez falló él. Debería haber persuadido al Senado, pero no hubo forma. Nunca hasta entonces se lo había echado en cara el joven general, y ahora, ahora lo hacía, y lo hacía en público delante de todos. Quizá dijo Lelio cabizbajo, entrecortadamente. Quizá tengas razón. Tú eres el que mandas. Pensaba distinto. Eso es todo. Seguramente estoy equivocado. Lelio retrocedió, llegó junto a su asiento, pero pasó de largo. Varios centuriones se hicieron a un lado y Cayo Lelio se esfumó entre las sombras. Publio Cornelio Escipión se quedó entonces solo en el centro del corro de oficiales. Hacia él retornaron todas las miradas. Se dirigió a Marcio. Que se tomen las medidas de costumbre para la vigilancia del campamento. Además, quiero varias patrullas en las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste. Quiero saber si hay movimientos de tropas. Que salgan de noche. Quiero informes al amanecer. Mañana nos replegaremos hacia Cartago Nova y allí decidiremos sobre el resto de la campaña de lo que queda de primavera y del verano. Publio se dirigió hacia su tienda mientras los lictores de su guardia le abrían paso entre la multitud de legionarios que se había ido arremolinando en torno a la tienda del Praetorium. Desde atrás, Publio escuchó cómo centenares de gargantas empezaban a corear una palabra. Al principio no le prestó demasiada atención, pero poco a poco, el término era tan claro que no pudo escapar a sus oídos. Imperator. 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 Los íberos le aclamaban como su gran jefe. Aquella había sido una gran victoria y, sin embargo, no se sentía tan solo desde el día en que le comunicaron la muerte de su padre y de su tío. Sí, Cneo habría salido en persecución de Asdrúbal. En eso llevaba razón Lelio. A Publio su corazón le pedía salir en busca de Astrúbal sin atender a más consideraciones, pero ese deseo se encontraba una y otra vez con las palabras de su padre. Las batallas se pueden ganar con el corazón, pero las guerras solo se pueden ganar con la cabeza. Y su cabeza decía que no tenía tropas suficientes, que debía esperar. Puede que Astrúbal escapara hacia el norte, incluso que alcanzara Italia, aunque eso era complicado. Pues tendría que hacerlo por el interior de Hispania y luchar contra los vacceos o negociar con ellos, pues por el Ebro tendría enfrente a las tropas de Tarraco. En cualquier caso, aun a riesgo de incumplir con el mandato del Senado sobre su obligación de impedir que Asdrúbal alcanzara a Italia, no podía perseguirle. No debía hacerlo. Mañana sería otro día. Lelio estaría con resaca, pero más sosegado. —Sí. Ese sería buen momento para hablar con él y hacerle entender. Mañana. 22. Las calles pintadas. Roma, abril del 208 Cristo. Plauto abría los ojos de par en par. Miraba a un lado y otro de cada calle y no podía creer lo que veía. Roma había amanecido repleta de pintadas. Las primeras. Las había visto en algunos de los puestos de ganado del foro Boario, pero a medida que avanzaba por el vicus tuscus, las cosas no hacían sino empeorar. En paredes sucias, en muros en construcción, en el suelo, en cualquier lado, menos en los templos, se podía leer las palabras que su amigo Nevio había pronunciado en la última cena en casa de Ennio, donde pese a la negativa del joven poeta a unirse a ellos en una lucha de palabras contra aquella guerra interminable, seguían reuniéndose con frecuencia. En las cenas se empezaba hablando de literatura y se terminaba siempre discutiendo sobre política y sobre la guerra. Nebio, en medio de una de sus tremendas borracheras, se había levantado y pronunció aquel brindis en el que todos rieron, incluso Livio Andrónico, al apreciar el doble sentido de aquel verso saturnio. «Fato meteli, Roma e fium consules». Y es que si bien aquella frase podría traducirse como... Los metelos son nombrados cónsules en Roma por la ley del destino. A nadie escaparía que ese mismo verso podía significar, es fatal para Roma que los metelos sean nombrados cónsules. Por la noche, todos rieron la gracia con profusión y se bebió abundantemente alabando la ocurrencia de nevio. Nevio. Plauto sacudía la cabeza nervioso. Estaba llegando al foro. Nebio seguía criticando en público a los patricios que conducían aquella guerra según sus intereses particulares. Había criticado a los Emilio Paulos y a los Escipiones, al mismísimo Fabio Máximo, y ahora la emprendía con la familia de los Metelos por su enriquecimiento durante el tiempo de guerra. Podía tener razón. La tenía, sin duda, pero estaba solo. Ahora alguno de los jóvenes escritores asistentes a la cena, seguramente a un borracho, Habría pensado que sería una travesura graciosa pasarse pintando toda la noche, embadurnando las calles de Roma con las palabras de Nevio, rehuyendo furtivamente a las patrullas nocturnas de los triunviros. Nevio no había podido hacer tantas pintadas en una sola noche. De hecho era imposible que Nevio hubiera podido hacer ni una sola de aquellas pintadas, pues Plauto vio cómo se quedó en casa de Ennio completamente vencido por el poder de Baco. Y lo peor de todo es que en su creciente inconsciencia y osadía, Nevio no se percataría de lo peligroso de todas aquellas pintadas. Plauto llegó al foro. Para su mayor desesperanza, no había lugar entre el templo de Vesta y la tumba de Rómulo que no estuviera salpicado con la maldita pintada. Fato meteli Romae fiunt cónsules. Muchos iban a sonreír aquella mañana con aquellas palabras, pero los metelos no. Ellos no. Veintitrés. El alejamiento del helio. Baécula, primavera del 208 a.C. Publio se alzó antes de la salida del sol. Apenas habían pasado cuatro horas desde que se recostó en el lecho de su tienda. Un joven esclavo semidormido le asistió mientras se ponía la coraza y le ayudó a ajustarse bien las grebas de las piernas. El general salió rápido de la tienda, acompañado por una sorprendida escolta de lectores. En unos minutos, Dejó atrás el praetorium y llegó a la tienda de su oficial de mayor confianza. Había un legionario apostado justo en medio de la entrada. El soldado vio acercarse al general e instintivamente se hizo a un lado, pero Publio se lo pensó un instante y se detuvo sin llegar a entrar. Legionario, entra y di a Cayo Lelio que quiero hablar con él. Dijo el general. Publio no quería sorprenderlo si estaba disfrutando de la preciosa esclava que se había traído consigo. Por el campamento había corrido ya el rumor de que el veterano oficial estaba enamorado de aquella egipcia, incluso que deseaba manumitirla y casarse con ella. En el fondo de su ser, Publio esperaba que aquello no fuera cierto, al menos la segunda parte. Si quería enamorarse o jugar o lo que sea con aquella esclava, eso no le concernía. Pero casarse con una esclava manumitida sería el final de la carrera política del helio, y eso no podía ser. Pero no debía dejarse llevar por sus ideas sobre el matrimonio y la política. No había venido a discutir con Lelio de ese tema, sino a hacer las paces por la agitada bronca de la noche anterior. Cayo Lelio no está, mi general, respondió el legionario algo nervioso. Tenía la sensación de que aquello iba a contrariar al imperator de las legiones. Por todos los dioses, ¿cómo que no está? Aún no ha salido ni el sol. Lo sé, mi general. Respondió el legionario aún más nervioso. Marchó hace una hora. Pidió su caballo y partió hacia la puerta para Etoria del campamento. Eso es lo que me ha dicho su esclava. Debió de salir en el turno de guardia anterior al mío, mi general. -Entiendo. Estipión se quedó pensativo. Lelio no quería hablar con él. Le había herido más de lo que pensaba, pero no le dejó margen. Le estaba cuestionando delante de todos como si él mismo no quisiera perseguir a Asdrúbal, el verdugo de su padre y de su tío. Pero había que mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por impulsos. Los impulsos solo conducirían a la derrota. Publio dio media vuelta. Iba a marcharse cuando de pronto tuvo una idea. Volvió a girar y se dirigió a la entrada de la tienda del helio. El guardia que había vuelto a tomar su posición, apenas si tuvo tiempo de retirarse para dejar pasar al general, que cruzó el umbral como una centella. En el interior de la tienda del helio solo había un lecho grande cubierto de pieles de lobo, una mesa pequeña en el centro con una jarra grande de vino, dos ellae, un triclinium y tres baúles abiertos. En uno se veían espadas, dagas y otras armas. En el segundo había una toga virilis y otras ropas del helio, y un cofre pequeño donde seguramente guardaría joyas y otros bienes preciados procedentes de los botines de guerra. En el tercer baúl había ropa de mujer. Lelio se acercó despacio a la mesita. La jarra estaba vacía. En la esquina vio varias ánforas apiladas. Una yacía aparte, rota. Publio sintió una presencia y se giró desenvainando la espada de forma instintiva. De entre las pieles surgió el rostro de tez morena y facciones suaves de Netikerti. Al lado del lecho se veía una túnica blanca de mujer. La muchacha que abrazaba fuertemente las pieles para cubrirse debía de estar desnuda. Publio la miró un segundo. Y nerviosa. El general envainó la espada. Busco al helio, dijo secamente. Netikerti, al contrario de lo que podría esperarse de una esclava, le miró fijamente mientras respondía. No era, no obstante, una mirada impertinente, sino curiosa, inquisitiva y en gran medida embriagadora. Publio recordó los ojos oscuros de Emilia cuando la conoció en el jardín del cónsul Emilio Paulo. Salió hace más de una hora, explicó la muchacha. ¿Dijo a dónde iba? A salir en una misión de reconocimiento. Dijo algo de que había que vigilar que los cartagineses no organizaran un contraataque. Comprendo, dijo Publio, se sintió cansado. Tomó asiento en una de las sellae vacías junto a la mesa. Puedo ofreceros algo, mi señor, preguntó Netikerti. Algo de agua estaría bien, pero no sé si Lelio guarda agua por aquí. Tenemos agua, mi señor, dijo Netikerti y se sentó en la cama cubriéndose con las pieles. Quería ponerse la túnica, pero era tarea imposible sin soltar en algún momento las pieles y dejar al descubierto su cuerpo desnudo. Por otro lado, era una esclava y no podía pedir a un patricio, y menos aún al general en jefe de aquel ejército, que se volviera. Publio pareció leer en sus pensamientos y se dio media vuelta. Rápida, dejó las pieles y se vistió con la túnica. Fue detrás de la cabecera del lecho y tomó una jarra con agua y un vaso limpio puso el vaso en la mesa y escanció el agua. Luego se separó del general un par de pasos. Publio bebió con avidez. ¿Estaba enfadado? Lelio, quiero decir, ¿estaba enfadado? Preguntó dejando el vaso vacío sobre la mesa junto al que Lelio había usado durante la noche para beber vino. Netikerti callaba. ¿Tú le conoces, muchacha? Estaba enfadado. ¿Conmigo? Habla dio un paso hacia atrás. Estaba claro que no le gustaba aquella conversación. Nervioso. Mi señor estaba nervioso. Pidió vino y bebió más de lo que acostumbra. Luego. Luego. Luego estuvo conmigo y se durmió. Se levantó hará poco más de una hora y me dijo lo de la misión de reconocimiento. Es cuanto sé, mi señor. Publio la miró detenidamente. Había llegado a una conclusión. Aquella era una mujer hermosa, algo que saltaba a la vista, pero también inteligente. Entre otras cosas, no había respondido a su pregunta. No me has respondido a lo que te he preguntado. Insistió el general. Estaba Lelio enfadado conmigo. Y no me digas que no habló del tema. Tú no necesitas que él te hable para saber lo que piensa. Solo respóndeme lo que crees. Dímelo y me marcharé. No quiero molestarte. Lelio te estima y sólo por eso te mereces que no te trate mal, pero no me iré sin que me respondas a esa pregunta. Netiquerti asintió despacio, en señal de que comprendía la situación. Así también ganaba unos preciosos segundos con los que organizar sus pensamientos. Lelio, mi señor, en mi opinión estaba muy nervioso y aunque no habló sobre nada en concreto, actuaba como alguien que se siente traicionado por una persona a la que aprecia mucho. Y sé que la persona a la que más aprecia es al general en jefe de estas legiones, mi señor. Publio la miró y digirió cada palabra. Eran solo las conjeturas de una esclava, pero coincidían tanto con su propia lectura de la reacción del helio, que casi le daba miedo. Miedo por tanta coincidencia. Miedo al ver sus peores sensaciones confirmadas. Bien, comentó el joven Publio. Bien, me marcho. Y se levantó y encaminó sus pasos hacia la puerta, pero cuando alcanzó el umbral se detuvo y se volvió de nuevo hacia Netikerti, que inmóvil le contemplaba en silencio. Dile, cuando vuelva, dile a helio que me pasé por aquí para hablar con él, para... Disculparme, para explicarme, que sé que él no tiene culpa de lo de las legiones de refuerzo que no trajo. ¿De acuerdo? Netikerti asintió dos veces. Bien, que los dioses, que tus dioses velen por ti. Y el general Publio Cornelio Escipión salió de la tienda. Netikertis se acercó a la mesa y tomó el vaso de agua en su mano. Se quedó meditando unos segundos. Se giró y caminó hacia la cabecera de la cama y depositó el vaso donde lo había cogido. Luego se quitó la túnica despacio y desnuda volvió a meterse en la cama. Lelio volvería pronto y le gustaba encontrarla desnuda en la cama. Preparada, decía él. A ella no le importaba. Desde que estaba con él nadie la golpeaba. Apenas si sí tenía que trabajar y todo dependía de hacer feliz a aquel hombre. Se sentía cómoda en aquella situación, pero la vida era tan complicada. tan complicada. Hundió su cabeza en la almohada y se echó a llorar. Publio regresó al praetorium con la primera luz del alba. Marcio les estaba esperando frente a la puerta junto con varios legionarios que custodiaban a un joven númida de mirada nerviosa. Publio se paró un segundo y observó al númida un instante. Luego entró en el praetorium seguido de Marcio. Publio tomó asiento mientras Marcio, en pie, comenzó a hablar. Ese númida dice llamarse Masiva y asegura que es sobrino de Masinisa. Publio consideró el tema con atención, aunque su mente no dejaba de dar vueltas al asunto del helio. No debería haberle echado en cara lo de las legiones, pero los dos se pusieron nerviosos y una cosa llevó a la otra. Mi general. La voz de Marcio devolvió a Publio al tiempo presente. Masinissa era el rey de los Maesili, en disputa con Sifax por el trono de Numidia, alguien importante en África. Alguien cuya confianza podía ser importante en el futuro. ¿Le crees? preguntó Publio. ¿Crees que es el sobrino de Masinissa? Varios íberos lo han confirmado. Parece que Masinissa no quería que viniera a Hispania a luchar, pero vino de incógnito y se puso al servicio de Astrubal. Sé que siempre quieres estar informado de los nobles que caen prisioneros, por eso he pensado en informar. Y has hecho bien confirmó Publio con rotundidad Marcio era leal y con un sentido más sutil del deber y la responsabilidad mucho más que Lelio Si su padre hubiera hecho jurar a alguien como Marcio que velara por él en lugar de a Lelio todo sería más sencillo Sin embargo Cayo Lelio era invencible en el campo de batalla pero luego carecía de visión global de perspectiva política y estratégica Que lo liberen Amasiva el sobrino de Masinisa que lo liberen, Marcio, añadió el general con determinación. Y que salgan mensajeros hacia el norte, al Ebro, para informar a Indíbil de que pronto tendrá sus trescientos caballos prometidos. Marcio asintió y salió de la tienda. Publio se quedó a solas con sus reflexiones. Debía proseguir con esa política de intentar estrechar vínculos con todos los pueblos de Hispania y, si se le daba la oportunidad, con los pueblos de África. Todos debían ver que los enemigos de Roma eran los cartagineses, ni los íberos ni los númidas, solo Cartago. Cayo Lelio tardó más de lo esperado, pero al fin regresó. Desplegó con energía la cortina de la puerta de la tienda. Entró y se sentó en una de las Sellae junto a la mesa. Netikertis se había dormido, pero sintió la llegada de su amo y se incorporó en la cama. No se tapó. De modo que al sentarse sus senos quedaron descubiertos. ¿Quieres vino, mi amo? preguntó la joven. No, ayer bebí demasiado, dijo Lelio. Neticarti quedó a la espera de recibir instrucciones de su amo, sentada en la cama, medio desnuda. Ha venido el general buscándote, mi amo, dijo la esclava egipcia. Lelio se levantó de su asiento. ¿Y qué ha dicho? Netikerti recitó la respuesta que había elaborado y memorizado entre lágrimas. El general no ha dicho nada, solo que os buscaba. Nada más. ¿Nada más? Eso es cuanto ha dicho, mi amo. Entiendo. Y añadió Lelio. Entonces sí, ponme algo de vino. Netikerti se levantó y desnuda, sin ponerse la túnica, Tomó un ánfora y vertió parte de su contenido en la jarra de la mesa. Luego tomó la jarra y sirvió a Lelio. Este la tomó por la cintura y la sentó en su regazo. Ella no opuso resistencia. Menos mal que te tengo a ti. Y la cogió del pelo tirando de su cabeza hacia atrás. Lelio besó el cuello de piel suave que Netikerti se veía obligada a dejar al descubierto. Primero fue brusco. Pero la mansedumbre de Netiberti al recibir de buen grado aquel tratamiento le apaciguó un poco, pero aún tenía demasiada ansia en su ser. La tomó entonces en sus fuertes brazos y la llevó a la cama, donde la depositó de golpe. La muchacha quedó boca arriba, quieta. Vuélvete, ya sabes lo que quiero, dijo Lelio con voz dura. Netiquerti se volvió y se puso a cuatro patas sobre la cama de espaldas a Lelio. El rudo oficial se desnudó con rapidez. Netikerti escuchó el ruido de las armas al caer sobre el suelo de la tienda. Golpes metálicos amortiguados por las pieles que rodeaban el entorno del lecho. De pronto sintió al helio en su interior, sin avisar, poderoso, empujando con fuerza, al tiempo que las grandes y ásperas manos del guerrero la hacían por la cintura. Netikerti cerró los ojos y se dejó poseer, y más, pues cuando al cabo de unos minutos el empuje del oficial romano pareció aflojar, ella tomó la iniciativa e hizo algo que solo hacían las putas, y pagando bien, pues ninguna mujer romana que se preciara se atrevería a humillarse de esa forma. Netikerti se arrodilló a los pies de su amo, tomó el miembro viril de su amo con sus manos suaves, lo introdujo en la boca y empezó a mover la cabeza rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Complementando la falta de energía de su amo con sus propios movimientos. Lelio, tumbado, sudoroso, agradeció la entrega de la muchacha y se quedó en reposo. Ahora era ella la que dirigía, pero a Lelio no le importó. El veterano tribuno mantenía los ojos cerrados meditando por qué las romanas se negaban a entregarse de esa forma. Netiquetti se empleó a fondo. Lelio empezó a gemir, y ella hundió su rostro en el regazo de su señor, sin dejar de moverse, aunque ahora ya más despacio, alargando los dulces instantes, ya que no podía entregarse a su amo, al que quería en alma. Metiquerti decidió entregarse por completo en cuerpo. En la puerta de la tienda, un legionario vigilaba y sonreía. Libro tercero. La sangre de Aníbal. 207 antes de Iucunda macula estex inimici sanguine Publilius Sirus. Deja una mancha agradable la sangre del enemigo. 24. Orongis, Orongis, Hispania, diciembre del 207 a.C. Estaban en las proximidades de Orongis. Publio estudiaba las murallas de la ciudad desde un altozano. A unos pasos estaba su guardia personal. La campaña militar del nuevo año estaba siendo provechosa, pero no decisiva. Publio se sentó en una roca y repasó los últimos acontecimientos. Necesitaba ubicarse. Lucio, su hermano menor, había venido ese año y había conseguido traer refuerzos, dos legiones, las dos legiones que no consiguió Lelio. Había que entender que la victoria de Baécula había hecho cada vez más difícil que Máximo pudiera mantener una constante negativa del Senado a enviar tropas a una región en la que no hacía público otra cosa que obtener importantes victorias. Los refuerzos fueron una gran noticia que agradó a todos, pero que hundió aún más al helio en su melancolía. De un tiempo a esta parte se mostraba cada vez más distante, y que su joven hermano hubiera conseguido lo que él no había podido hacer, le debía de haber desmoralizado aún más. Para colmo, Silano, un recio oficial que había venido de Roma con los refuerzos de Lucio y que Publio había enviado como avanzadilla con parte de las tropas, había conseguido una sonada victoria sobre los cartagineses apresando a uno de sus comandantes, un tal Janón, que ahora tenían preso en tarraco. Publio sabía que Lelio había esperado recibir el encargo de esa misión, y sin embargo, tuvo que ver cómo él prefería dar el mando a un recién llegado. A un recomendado de su hermano. Publio carraspeó y escupió en el suelo. No se puede confiar en quien está ofuscado y distante, y además, la victoria de Silano había confirmado que su decisión había sido la correcta. Luego vino lo más difícil: partir junto a su hermano para reunirse con Silano y con todas las tropas, cuatro legiones, para marchar contra Giscón y así acabar de una vez por todas con los ejércitos púnicos en Hispania. Pero una vez más, dejando a Lelio al mando de la retaguardia. En la cabeza de Publio persistía el rostro impasible de Lelio recibiendo las órdenes. Necesito a alguien de confianza en la retaguardia por si pasa un desastre. Si caemos derrotados, necesito que cuides las fronteras, y si es necesario, que lo organices todo para que mi mujer y mis hijos regresen seguros a Roma. Lelio había sentido con la cabeza, pero Publio necesitaba una confirmación. Te encargarás de eso, ¿verdad? Siempre he cumplido tus órdenes. Respondió un lacónico Lelio. Me debo a un juramento. Y se dio media vuelta para alejarse, pero se detuvo un segundo y añadió una frase. Tu familia estará segura por Hércules. Eso no debes preocuparte. Y partió. Aquellas palabras reconfortaron algo el ánimo de Publio, no tanto por su contenido, pues estaba claro que Lelio defendería a su familia de todo mal con su propia vida, si era preciso, sino por el mero hecho de que Lelio las pronunciase. Publio se debatía en la forma de poder reconciliarse con él, y sabía que sus decisiones durante la nueva campaña, oportunas desde el punto de vista militar, no habían ayudado a corregir el enfriamiento de su relación desde la discusión de Baécula. Solo quedaba pendiente el asunto de Asdrúbal Barca, quien después de Baécula, tras reunirse con Giscón y Magón, había pactado con los otros dos generales cartagineses que estos permanecerían en Hispania mientras él cruzaba los Pirineos y la Galia para atacar Italia por el norte. Si eso ocurría, el Senado no se lo perdonaría nunca y todo sería aún mucho más difícil para él. Pero ahora debía ocuparse de lo que estaba en su mano. Giscón y Magón, y que Roma se ocupara de Asdrúbal Barca si llegaba a Italia, y si no, Haberle enviado refuerzos antes de Baécula. Eso no le dejaba dormir por las noches. La voz de su hermano Lucio, irrumpiendo en su mente, hizo que Publio regresara a la realidad que le rodeaba. Orongis, Hispania y la lucha contra Giscón y Magón. ¿Has decidido ya qué debemos hacer? Era la voz de su hermano menor, Lucio, que había llegado junto a él pasando entre los lictores que no habían dudado en hacerse a un lado para dejar paso al hermano de su general en jefe. Publio le miró hacia arriba desde su improvisado asiento. Algo he pensado, sí, hermano. Creo que debemos replegarnos. Lucio le miró intrigado. Giscón estaba apenas a unas jornadas de marcha tras los poderosos muros de Gades. Publio decidió completar su comentario con una detallada explicación para que su hermano comprendiera el porqué de su decisión. Giscón ha repartido su ejército por las ciudades de toda la Bética. Los cartagineses están atrincherados en diferentes fortalezas. No tenemos tropas para asediarlos a todos, incluso con los refuerzos que has traído, y ellos no quieren combatir en campo abierto, no después de la derrota de Janón de este año. Están agazapados, esperando mejor oportunidad. Así que concentraremos nuestros esfuerzos en tomar una sola de esas ciudades, como mensaje para el resto de las poblaciones que aún les apoyan. Será esta, Orongis, la que asediaremos, mejor dicho, la que asediarás tú, hermano, con dos legiones. Yo me retiraré al norte con las otras dos legiones. Si detectas movimientos de tropas cartaginesas, retírate al norte sin dudarlo. Yo debo buscar nuevas alianzas con los íberos y afianzar nuestro dominio en el este y en la región del Ebro. Si dejamos a helio con pocas tropas mucho tiempo, los íberos pueden rebelarse. Por tu parte, ocúpate de Orongis. Es una de las fortalezas más accesibles de todas las que han usado los cartagineses para refugiarse, y desde Orongis tendremos el control de algunas de las minas de plata de la región. Eso agradará al Senado. —Eso es lo que haremos. Tengo que hacer algo para compensar que Asdrúbal Barca se nos haya escapado. Lucio estaba asintiendo cuando un mensajero a caballo llegó levantando el polvo del camino. Por sus ropas sucias y su faz sudorosa, parecía que aquel jinete llevaba días sin parar de cabalgar. Venía escoltado por otros jinetes que se habían detenido a cien pasos de distancia. Parecía traer noticias de vital importancia. Publio se situó delante de su hermano, de Silano y del resto de los oficiales el jinete desmontó y se puso frente al general en jefe de las tropas romanas en Hispania parecía nervioso feliz orgulloso una mezcla confusa de sentimientos publio le estudió con atención mientras el soldado alargaba la mano con unas tablillas con el sello del senado un correo oficial 25 el encarcelamiento de nebio Roma, diciembre del 207 a.C. ¡Imbéciles! Hoy me detenéis a mí y mañana seréis más carnaza para esta guerra! Nebio luchaba por zafarse de los fuertes brazos de los dos triunviros que lo arrastraban hacia la puerta. Estaban en casa de Casca, el patricio que financiaba las obras de Plauto, quien se lanzó contra los legionarios para socorrer a su amigo pero el propio Casca, ayudado por dos de sus esclavos, se interpuso entre el comediógrafo y los legionarios. Nebio seguía gritando: "¡Aplauto!", aunque la irrupción de los triunviros le había sobresaltado, no le sorprendía que Nebio fuera finalmente prendido. Desde que Roma apareciera cubierta de pintadas con los ingeniosos versos de Nebio contra los metelos, estos no habían cesado en solicitar la detención del escritor. En un principio, todo pareció que iba a quedar en anécdota. Pues a las pintadas de nebio parecía que los metelos sólo responderían con más pintura. un malum metelinaevio poetae, que dependiendo de cómo se interpretara, malum, como manzana, símbolo de regalo, o como mal, daba lugar a lecturas muy distintas. Los metelos darán un regalo al poeta nebio, o lo que sin duda querían decir, los metelos darán su merecido al poeta nebio. Hasta el propio aludido. Concedió a sus colegas escritores que los metelos habían estado elegantes en la respuesta, pero Plauto no compartía la ligereza con la que Nevio y el resto de los amigos interpretaba aquellas palabras. La irrupción de los triunviros en casa de Casca, cogiendo con violencia a Nevio y llevándoselo preso con dirección, muy probablemente, a las horribles cárceles de Roma, era una contestación mucho más acorde con lo que Plauto había estado temiendo en las últimas semanas. ¿Sabías tú algo de esto? preguntó Plauto a Casca con una mirada furiosa, asido aún por los esclavos del patricio. No, te lo juro por los dioses. Nevio desapareció por la puerta. Plauto se deshizo entonces del abrazo de los esclavos de Casca y salió al umbral. Nevio había cedido y caminaba rodeado de media docena de triunviros. Se volvió, y al ver a su amigo en el dintel de la puerta le lanzó una petición. Llévame al menos algo para escribir. Y comida. Giraron la calle para perderse por el camino sagrado que transcurría junto al templo de Júpiter Stator. Plauto comprendió que tendría que terminar pronto una nueva obra para, con el dinero de la misma, obtener los recursos necesarios para sobornar a los guardias de la cárcel y poder visitar a su amigo. Se sintió impotente, iracundo, traicionado. Los dioses volvían a cebarse en cualquier hombre que se dijera amigo suyo. 26. El mensaje más cruel. Campamento general romano junto a Canusium, noviembre del 207 a.C., un mes antes de que Publio reciba el correo oficial del Senado. Nerón estaba satisfecho consigo mismo. No sólo por la victoria absoluta contra Asdrúbal Barca y todo lo que eso suponía en la larga guerra contra Cartago, sino por el plan que debía ejecutar esa mañana en la que acababa de retornar desde el norte al campamento general romano, emplazado frente a los cuarteles de Aníbal y sus tropas, en las proximidades de Canusium. Nerón apenas había dormido un par de horas, pero con la primera luz del alba salió del paraetorium y ordenó que trajeran la cesta en la que traía el mensaje para Aníbal Barca. Un centurión trajo la cesta y la puso a los pies de Nerón. El cónsul se agachó para examinar su contenido. Al inclinarse, un olor nauseabundo le produjo arcadas. Que lancen esta cesta contra el campamento de ese condenado aníbal. Usad una catapulta. Pero antes exhibid a los prisioneros encadenados delante de las empalizadas. Luego lanzad la cesta. Eso será suficiente. Dijo y se retiró un par de pasos. Vio cómo el centurión le saludaba con la mano en el pecho y cómo se inclinaba para levantar la cesta al tiempo que mantenía su rostro girado para evitar el mal olor. En un principio, Nerón había pensado que todo aquello era innoble. Sin embargo, fue la carta de Fabio Máximo la que le persuadió. Para acabar con Aníbal, no era bastante derrotar a su hermano, como habían hecho en el Metauro al norte de Italia, y que el mayor de los barca lo supiera. No. Todos los mercenarios íberos, galos, númidas y africanos debían sentir el oscuro manto de la derrota completa, apoderándose de sus almas. Campamento general de Aníbal junto a Canusium, noviembre del 207 a.C. Finales. Aníbal descendió de la empalizada de su campamento. No necesitaba ver más. Los romanos se entretenían haciendo que centenares de galos, íberos y africanos cubiertos de cadenas muchos de ellos malheridos pasearan por el exterior del campamento romano. Estaba claro lo que eso significaba. Asdrúbal había sido derrotado. Los romanos habían evitado que sus fuerzas y las de Asdrúbal se unieran. Luego, habían acorralado a su hermano y derrotado su ejército. Quizá los romanos habían atrapado a alguno de los mensajeros enviados por él para coordinarse con Asdrúbal. Aníbal aún rumiaba sobre el tamaño auténtico del desastre en el que había incurrido su hermano, cuando una especie de piedra cayó del cielo, apenas a cien pasos de donde se encontraba. ¿Iban ahora a atacar los romanos y empezaban usando las catapultas? Eso no les conseguiría victoria alguna. Dispersaría a sus tropas hasta que se les agotaran los proyectiles. Pero no cayeron más piedras. Un negro presentimiento rasgó el corazón del temible guerrero. Aníbal sintió un dolor punzante por lo tenebroso de sus pensamientos. No se atreverían a tanto. O oh, sí. Por primera vez desde que empezara sus luchas en Iberia, Aníbal se quedó petrificado. No se había sentido así de impotente desde la muerte de su padre Amilcar junto al Tajo. Vio cómo Majerbal que le seguía le adelantaba y se aproximaba hacia la piedra. Aníbal lo vio acercarse primero y luego perderse entre el círculo de soldados africanos curiosos que habían formado un corro en torno al proyectil lanzado por los romanos. De pronto, se escuchó como un grito ahogado procedente de las gargantas de todos aquellos hombres, y luego Aníbal vio los rostros de espanto de los que se alejaban, tomando distancia del lugar donde había caído el proyectil, como quien busca distanciarse de una desgracia que no le incumbe. Aníbal presenció cómo todos los guerreros se iban apartando, e incluso impedían que otros se aproximaran murmurando palabras que helaban los rostros de los recién llegados. Solo Majarbal permanecía arrodillado junto al proyectil. Aníbal se fue aproximando despacio. Primero unos pasos, luego se detenía, daba un paso más y volvía a detenerse. Cuando apenas estaba a diez pasos del proyectil, Majarbal se levantó y al hacerlo dejó visible lo que parecía ser una manta vieja teñida de rojo de forma irregular, como a manchas. Una amplia pieza de tela que cubría algo. Algo que aterrorizaba a todos sus hombres. Aníbal buscó la mirada de Majarbal, pero éste, incapaz de mirarle a los ojos, había cerrado los suyos y parecía sollozar del modo más contenido que podía. Aníbal tragó saliva. Sus peores presagios parecían cobrar vida, pero no lo dudó y avanzó un paso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se rodó el rostro con el dorso de la mano derecha. Siete. Se restregó el ojo sano con el dorso de la otra mano. Ocho. Inspiró aire. Nueve. Empezó a agacharse. Diez. Se arrodilló, tomó la manta y empezó a descubrir aquello que tanto pavor había causado a todos. Con la pesada lentitud del que se sabe curtido por el sufrimiento, decidió encarar con decisión aquel horror. Debajo de un pliegue había otro, y luego otro. Así que al final, tiró con fuerza de la manta para terminar con la tortura de la incertidumbre, y girando, como una piedra redonda, rodó por el suelo la cabeza cortada de un hombre, dando dos, tres, hasta cuatro vueltas y quedar con la faz hacia el cielo, un rostro herido, cortado por varias espadas romanas y podrido por los días de viaje desde el norte. Pero pese a las facciones desfiguradas y el rictus hierático de aquella cara, ante sí Aníbal reconoció, con la infinita paciencia del que se sabe dispuesto a sufrir más allá de lo imaginable, el rostro de su amado hermano Astrobal. Sólo entonces comprendió Aníbal la auténtica dimensión del desastre que había acontecido junto al río Metauro, donde su hermano se había batido leal a su causa, a su familia, leal a él, hasta la mismísima muerte. Pero él, Aníbal, siempre enterraba con honor a cuantos generales y cónsules romanos había abatido y cuando los romanos cumplían las leyes de intercambio de prisioneros él también las contemplaba había incinerado en enormes piras funerarias los cuerpos de Cayo Flaminio Emilio Paulo y hasta el propio Claudio Marcelo y sin embargo los romanos le devolvían aquellos gestos de nobleza y respeto por sus generales decapitando a su hermano y arrojando su cabeza desde una catapulta los hombres temieron la reacción de su general. Algunos oficiales veteranos recordaban aún el grito desgarrador que Aníbal lanzara en Iberia cuando descubrió el cuerpo de su padre muerto en la batalla junto al Tajo, y esperaban escuchar aquel temible alarido. Pero los segundos pasaban y Aníbal permanecía arrodillado ante la cabeza de su hermano muerto. Al cabo de un minuto de denso y pesado silencio, llegó algo más doloroso aún que la muerte y el horror. A los oídos de todos los cartagineses presentes, llegaron las risas, carcajada a carcajada de las crecidas legiones romanas, y si todas aquellas risas atravesaron sus almas, en la cabeza de Aníbal, aquellas carcajadas dejaron para siempre la indeleble marca del odio frío y calculador más allá de la razón y la lógica. Era aquel un odio que sólo se diluiría con sangre vertida en un momento indicado, en un momento concreto. Allí donde más daño hiciera al hombre u hombres, no sólo que hubieran ejecutado a su hermano, sino también a los que hubieran tomado la decisión de tratarlo con aquella vileza, aun después de muerto. Aníbal toma la cabeza de Asdrúbal y la abraza en su regazo y en silencio, sin que nadie oiga palabra alguna, en secreto, ante los ojos atónitos de sus dioses. Aníbal jura que se tomará la más pérfida de las venganzas contra la mente que hubiera elucubrado semejante humillación. Algunos dicen que aquella mañana Aníbal, arrodillado, abrazado a la cabeza de su hermano muerto, lloró, pero otros aseguran que no hubo ni una lágrima vertida por el general en jefe de Cartago. Solo silencio. Un silencio largo y espeso que oscureció el día. Un trueno resonó en el cielo y en unos minutos empezó a llover. No una tormenta henchida de relámpagos, sino una lluvia fina e intensa que lo empapaba todo, pero que a la vez parecía limpiarlo todo. Los recuerdos, la memoria, el dolor. Majarbal se acercó a Aníbal y con tiento le habló al oído. Aníbal asintió y se levantó que tras la lluvia tomen leña seca de la que tenemos guardada para las hogueras y en cuanto a Maine que levanten una pira funeraria y que en ella quemen la cabeza de Asdrúbal mi hermano un gran general de Cartago un leal a nuestra causa sangre de mi sangre te encargarás de que así se haga Majarbal. El interpelado asintió y Aníbal le cedió la manta ensangrentada con la cabeza decapitada de Asdrúbal majarbal la tomó como el padre que toma un recién nacido por primera vez con la misma torpeza y con el mismo cuidado Aníbal le miró a los ojos y supo que sus órdenes serían ejecutadas como había indicado. siempre había apreciado tener a majarbal a su lado, incluso cuando discutieron en el pasado, pero ahora más que nunca agradecía tener a un noble cartaginés de su capacidad y de su lealtad para apoyarse porque por primera vez. Desde que comenzara aquella guerra, Aníbal comprendió que todos sus planes se habían quebrado y que ahora nadarían contracorriente, enfrentándose a una Roma más vanidosa y henchida por la sangre púnica derramada en el Metauro. Para cualquiera aquel golpe sería definitivo. Para cualquier otro general, aquella muerte, aquella cabeza decapitada significaría el desplome de su espíritu de lucha. Pero Aníbal... Mientras se alejaba solo, seguido a distancia por su guardia personal, observado por todos los íberos, africanos, númidas y galos de sus tropas, empezó a maquinar la forma de rehacer sus fuerzas, de contraatacar y de mantenerse en Italia, acechando, combatiendo hasta que se le ocurriese la forma de volver a acorralar a los romanos por un lado y por otro discernir la mejor forma de ejecutar su decidida venganza. De su firmeza nacería de nuevo el pavor en Roma, pues alguien que ha sido castigado como había sido castigado él, no debería de poder rehacer su ánimo. Pero él, Aníbal Barca, pese a todo y pese a todos los romanos, se rearía y con su reacción, que con toda seguridad no encajaría en lo esperado por Roma, la propia Roma tendría un nuevo temor. Aníbal no es un hombre. No se detiene ni ante la muerte ni ante la tortura de su hermano. Solo entonces entenderán los romanos que con él solo había ya una paz posible, y aquella pasaba porque o bien Roma se rindiera o bien Roma le aniquilara, pero a él mismo, no a otro hermano, general, amigo o ciudad. Aquel día, decidió Aníbal, al tiempo que entraba en su tienda y se sentaba en su butaca cubierta de pieles de león traídas de África, que incluso si Cartago caía derrotada, eso no sería el final de su lucha. Una Roma que combatía de aquella forma no merecía regir el mundo. Él lucharía hasta el final. Solo los dioses sabían quién sería más fuerte. O quizá ni ellos mismos lo sabían y se entretenían contemplando la lucha. Aníbal se sirvió una copa de vino. Los esclavos no habían entrado por respeto. Aníbal levantó su copa en alto y brindó mirando al cielo. Espero que disfrutéis, dioses del mundo, romanos y cartagineses. Espero, Baal, que encuentres gozo y diversión en este combate, porque aquí, desde hace tiempo, solo se siente el cansancio de la lucha y el sufrimiento por los seres queridos perdidos en combate. Primero mi padre y luego mi hermano. Pero ya no me importa. Ya apenas nada importa. Bebió de la copa con ansia y vació su contenido. Volvió a servirse y volvió a brindar mirando al cielo. Sentaos todos, divinas criaturas que regís nuestros destinos, porque aunque penséis que esta lucha entre Roma y yo puede estar llegando a su fin, sólo os anuncio algo que puede que os sorprenda. Esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Y Aníbal volvió a vaciar su copa. Aníbal miró su mano derecha cubierta de anillos consulares, pero se quedó mirando el anillo de plata y con una turquesa que lucía en su dedo meñique. Era diferente a los demás, de plata y rematado en una piedra que podía abrirse para vaciar el polvo que contenía su interior. Aníbal pensó por primera vez en su vida en suicidarse. Pero la idea pasó y se fue. Quedaba su hermano Magón. Él debería reemplazar a Asdrúbal y atacar por el norte. El plan no había fracasado por completo, solo se había detenido. En el exterior la lluvia arreciaba torrencialmente. Llovía sobre los vivos como si todos los dioses de Cartago no hicieran otra cosa que llorar y llorar. 27. Ansia. Tarraco. Diciembre del 207 a.C. Publio estaba en pie, con las manos apoyadas sobre la mesa del tablinium de Sudomus en Tarraco. Por su cabeza, paseaba el recuerdo de aquel correo oficial que trajo la noticia de la muerte de Asdrúbal Barca. Eso debía significar un punto de inflexión en aquella guerra, pero ni Aníbal había abandonado Italia, ni él había conseguido desbloquear la situación en Hispania. Era cierto que su hermano Lucio había logrado conquistar la ciudad de Orongis con sus minas y que Giscón se había retirado, pero Publio sentía que todo estaba en una calma extraña, incierta. Cartago no daba señal alguna de agotamiento y todo apuntaba a que la guerra continuaría como si la batalla del Metauro no hubiera tenido lugar. Aníbal estaba sufriendo ahora en sus propias carnes el derramamiento de sangre de su mismísima familia, como años atrás le ocurriera a él, a Publio, cuando padeció la muerte de su padre y de su tío a manos del propio Astrubal Barca. ¿Cuántos más habrían de morir en uno y otro bando hasta que o bien el Senado de Roma o bien el senado de Cartago dieran su brazo a torcer? Publio tenía la imprecisa sensación de estar perdiendo perspectivas sobre los orígenes o sobre el fin último de aquella contienda que estalló cuando él tenía apenas diecisiete años y que a sus veintiocho años, con decenas de miles de soldados muertos por ambas partes, Seguía dilatándose en el tiempo. ¿Es cierto lo del decapitamiento de Astrubal? Emilia le hablaba detenida en el umbral del tablinium, su pequeña y delgada figura asomando entre la pared y la cortina que separaba el despacho del atrio. No había tenido tiempo para compartir con ella detalles, como era su costumbre, sobre los últimos informes de Roma desde su llegada del sur. Publio levantó la mirada de los mapas pero no dejó de apoyarse sobre la mesa con las manos. Eso parece. No creo que haya sido buena idea cebarse así con el hermano de Aníbal, es decir, y Emilia dudó antes de añadir algo más, incluso si fue el que mató a tu padre y a tu tío. Un error, sí. Confirmó Publio con seriedad. Yo no lo habría hecho. Se equivocan en Roma. Además, Asdrúbal abatió a mi padre y mi tío en batalla. Aquí le han cortado la cabeza después de muerto, y arrojarla al campamento de Aníbal no hará sino enfurecer al general Cartaginés. —La verdad es que prefiero estar ahora en Hispania y saber que así sabrá él que nosotros no tenemos nada que ver con lo de su hermano. —¿Cómo crees que habrá reaccionado? —preguntó Emilia. Publio meditó su respuesta y frunció el ceño. —No lo sé. Pero estoy seguro de que intentará averiguar quién es el culpable e irá a por él. Yo lo haría. Dicen que fue Nerón. Apostilló Emilia. Sí. Publio dejó de apoyarse sobre la mesa y se sentó en una butaca. Emilia seguía en el umbral. Sí. Puede que le tuviera ganas desde que Asdrúbal lo engañó en Hispania y se le escapara de aquel desfiladero. Pero no me encaja. Es algo demasiado retorcido. Ahora hablaba ensimismado como si nadie le escuchara. Demasiado retorcido para ser idea de Nerón. Pero no es nuestro problema, y la guerra transforma a la gente. Y llevamos tantos años de guerra. Emilia sintió que era como si Publio hablara de sí mismo sin saberlo. Desde que había llegado del sur apenas habían hablado. Publio solo parecía tener tiempo para sus oficiales para asegurar los suministros de las tropas para el invierno, para organizar los planes de una nueva campaña. Era como si tuviera prisa por acabar con todo aquello, y la única forma que hubiera encontrado era la de preparar una gran campaña final contra Giscón. Emilia estaba algo asustada, pero no sabía cómo decírselo a su marido. No sabía si decírselo a su marido. ¿Cómo va todo? preguntó al fin en voz baja. Publio enfocó con sus ojos la silueta de su mujer. Era como si viniera de algún lugar lejano. Bien, bien. Voy a mandar a Lucio a Roma con el botín de Orongis y con los prisioneros cartagineses. El Senado debe ver que aquí conseguimos avances, pese a que dejara que Asdrúbal se escapara por el norte cuando aún no teníamos refuerzos suficientes. Y además, necesito a Lucio en Roma para que me informe de las maniobras de Fabio Máximo en el Senado. Y luego he de organizar un ataque frontal contra Giscón. Esto dura demasiado. Llevamos tres años en Hispania y el objetivo es África. Aquí Publio se aceleraba al hablar. África, todo este tiempo en Hispania nos distrae de lo realmente importante. Emilia sentía que estaba molestando a su marido, pero el miedo le hacía ser aún más inquisitiva. Si envías a Lucio a Roma, ¿contarás con Lelio en la próxima primavera? Publio la miró con intensidad. Emilia bajó la mirada. No, dijo el general romano con dureza. Emilia hizo demanda irse y Publio se sintió mal con respecto a su mujer, así que completó su seca respuesta con algunas palabras en tono más suave. No debes hacer caso de mis modales, Emilia. Estoy cansado y nervioso. Quiero terminar con esta guerra y quiero hacerlo pronto. Tú misma me hiciste jurar que acabaría con ella lo antes posible, y en ello estoy, para que nuestro hijo no tenga ya que enfrentarse a Aníbal, para que no herede de mí lo que yo recibí de mi padre y de mi tío. Con Lelio no contaré, al menos no en primera línea, porque está extraño, lejano, desde que se enfrentara conmigo en Baécula, y hasta cierto punto, que asdrúbal llegara a Italia le da parte de razón, aunque sigo pensando que hicimos bien en no seguir a Asdrúbal porque no teníamos bastantes tropas. Pero eso es ya el pasado. Tengo a Silano y a Marcio y a Trevelio y a Digicio y a Mario. Todos ellos excelentes tribunos y centuriones. Y leales. Con ellos puedo dirigir la campaña de primavera. Emilia pensó en defender a Lelio y en interceder por él para que el enojo de su marido se redujera. En el fondo de su alma. Emilia estaba segura de que sin Lelio la victoria final sería imposible. Pero estaban enfadados el uno con el otro por una estúpida discusión y el orgullo de ambos parecía haber levantado una muralla insalvable para todos. Una muralla que se mantenía como si alguien la alimentara en secreto. Pero Emilia no entendía quién podía querer una cosa así y menos aún por qué. Emilia asintió y cubrió su rostro con una sonrisa. Su pequeña silueta desapareció tras la cortina. Publio se quedó sentado, contemplando los mapas, mientras su mente intentaba decidir cuál sería el enclave perfecto donde librar una batalla campal contra Giscón. Estaba a hito de luchar y luchar sin fin. Sus ojos se detuvieron sobre la localidad de Ilipa. Tenía prisa. Hispania le alejaba de África. Prisa. Ansia. 28. Un astuto consejo. Gades, Hispania, diciembre del 207 a.C. Giscón, sentado frente a su tienda, meditaba. No estaba contento, pero tampoco se sentía derrotado. Orongis había caído y los íberos reclutados por Magón y el ejército del general Janón habían sido masacrados por los romanos. El propio Janón había sido apresado, y en esas fechas, ya debía de estar cubierto de cadenas en el fondo de alguna cuincuerreme enemiga, camino de Roma. Giscón sonrió. Eso por imbécil. Recién ascendido a general y recién llegado a Hispania, el impetuoso Janón creía que acabar con el nuevo general romano era cosa de niños. Giscón dejó de sonreír. Eso sí, Magón, como su hermano mayor, se las ingeniaba bien para sobrevivir y escapar. Algo que no había conseguido su otro hermano, Asdrúbal. La derrota del Metauro era un duro revés para Cartago, pero era aún mucho peor para los Barca. Aníbal acababa de perder a uno de sus dos hermanos, los únicos generales en los que Aníbal confiaba realmente, junto con Majerbal. Pero Cartago era más que los Barca. Para empezar, estaba él mismo, Giscón. Pronto los romanos comprenderían que debían temer no solo por Aníbal, sino por otro general púnico. Con Astrubal Barca muerto, su ejército aniquilado, con Magón retirado y casi sin tropas, y con Janón prisionero de los romanos, la lucha contra el joven Escipión en Iberia era cosa suya. Sin embargo, Giscón tenía dudas. Había recibido noticias de Cartago. El Senado Púnico estaba dispuesto a realizar nuevas levas y enviar más tropas de refuerzo, esta vez ya solo bajo su mando. Pero aún así, eso podía no ser suficiente para enfrentarse con un general romano, que cada vez contaba con más y más apoyos entre los íberos. El general cartaginés Asdrúbal Giscón decidió hacer lo que hacía siempre que estaba confuso. Se levantó y fue directo en busca de la tienda de su hija. Sofonisba le recibió envuelta en una fina túnica de lana blanca de Tarento, inmaculada, que contrastaba con el tono oscuro de su suave piel. Llevaba el pelo negro largo, recién peinado, liso, brillante. En el brazo izquierdo lucía la preciosa alhaja de oro y rubíes en forma de larga serpiente cobra retorciéndose alrededor de su piel. Masinisa estaría contento si la viera, pero Giscón sabía que su hija solo se la ponía en privado y que en público, especialmente si el númida Masinisa iba a estar presente, nunca se ponía aquella joya. La joven gozaba aceptando los regalos del joven líder de los Maesili para luego despreciarlos en público gozaba torturándole. Mi padre busca consejo, dijo Sofonisba con una sonrisa de satisfacción mientras se estiraba entre los almohadones del suelo de la tienda donde yacía medio tumbada, medio sentada. Me alegro porque es tan aburrido estar aquí, sola. ¿Cómo sabes que busco consejo? Porque, querido padre, solo vienes a reñirme si me he exhibido en exceso delante de tus soldados o cuando buscas consejo. Y hoy no he salido. Estaba perezosa. Montar a caballo, el polvo de los caminos. demasiado esfuerzo. Giscón se sentó en una pequeña silla frente a su hija. Sea. busco consejo. Sofonisba se incorporó y se sentó recta sobre los almohadones esparcidos por el suelo de la tienda. Te escucho, padre. Giscón la miraba. Siempre se sorprendía de volver allí a comentar a una joven de apenas diecinueve años sus planes, sus dudas, pero Sofonisba, desde siempre, desde que era un adolescente, parecía tener un don para dar consejos, no importaba de qué se tratara, de estrategia militar o de política, y su padre, hombre pragmático donde los hubiera, no tenía reparos ni sentía vergüenza en acudir a ella en busca de alguna idea. Y casi siempre salía de aquella tienda con alguna nueva forma de encarar sus problemas de la guerra, con algún plan en el que no había pensado. Así que Giscón, Descargó en su jovencísima hija todos los datos sobre la guerra con los romanos en Iberia. Las legiones de las que disponía el general Escipión, el reciente desastre de la derrota de Janón y Magón, la posibilidad de recibir más refuerzos de Cartago, la reciente popularidad del general romano entre los íberos. No hace falta que sigas, padre, le interrumpió Sofonisba al tiempo que se reclinaba de lado sobre los almohadones y se miraba distraída la valiosa joya, regalo de Masinisa. Está muy claro lo que debes hacer. Giscón la miró incrédulo. Estaba acostumbrado a las burlas de su hija y a su constante aire de superioridad. Se lo tenía consentido, y eso no le molestaba, pero lo que no veía era que pudiera ver tan claro en todo aquello que él no acertara a detectar con tanta rapidez. Sofonisba continuó hablando. Sabía que su padre, como todos los hombres, como los niños, necesitaban que lo evidente les fuera explicado despacito. Tenía superioridad numérica frente al general romano, pero poco a poco la habéis ido perdiendo. Primero se marchó a Strubal con gran parte del ejército para hacerse matar en Italia. Luego, Magón y Janón han mostrado su incapacidad y han perdido innumerables tropas. Tú, padre mío, al menos, con tu cautela has preservado a gran parte de tu ejército, y sobre eso debes fundamentar nuestra victoria. Pero es cierto que el romano es listo, y ha sabido granjearse el favor de muchos de los pueblos íberos. Estáis igualados en tropas, aunque con las nuevas levas quizá le superes de nuevo. Pero está claro que necesitas lo que él ha conseguido, padre. Y Sofonisba calló. Giscón levantó las palmas de las manos hacia arriba, y como su hija seguía distraída, regocijándose en el brillo de su precioso brazalete, Giscón no tuvo más remedio que insistir. ¿Y qué es lo que necesito? Necesitas, padre, más íberos. Tendrás igual o más soldados africanos que legionarios tenga él, pero no puedes permitirte presentarle batalla sin conseguir refuerzos de los íberos. Necesitas más íberos. Bien, eso ya lo había pensado yo. Dijo un irritado giscón, aunque no fuera cierto que hubiera concluido que ese pudiera ser su punto más débil. La cuestión es cómo conseguir esos íberos. Sofonisba le miró levantando las cejas y suspirando, como quien se esfuerza en ser infinitamente paciente. Pídeselos a Milce, padre. Giscón frunció el ceño y guardó silencio. Sofonisba apostilló unas palabras más. Llevas años cuidando de ella. Que te sea útil al menos una vez en su vida. Y Milce es la esposa de Aníbal. Y Milce es una princesa íbera, la hija del rey de Cástulo, o de eso se jacta. Si haces que les pida ayuda a sus padres, sus padres no se negarán. Tú no me niegas nada. Seguro que sus padres tampoco, sino por amor a su hija, por temor a ti, y si no, por un temor aún mayor. Giscón la miró inquisitivo. Por temor a Aníbal, concluyó Sofonisba divirtiéndose al ver cómo aquellas palabras herían el amor propio de su padre. Pero Giscón era diestro, a fuerza de experiencia, en encajar las cada vez más hirientes indirectas de su hija sobre su menor valía con respecto a Aníbal. Lo fundamental era que Sofonisba, una vez más, tenía razón. Asintió y, sin decir más, se dirigió a la puerta de la tienda. Sofonisba se levantó entonces de un respingo, como una leona que teme un peligro inminente. -¡Padre! -dijo, y Giscón se detuvo sin volverse. —Mis últimas palabras eran una broma. Pero sé que compararte con Aníbal es de las pocas cosas que te mueven a ser más valiente. Giscón se volvió hacia ella y afirmó con la cabeza con una expresión algo más relajada. Sofonisba se quedó tranquila. Su padre salió y la dejó de nuevo a solas. La joven regresó a sus almohadones. Debía controlar sus ataques de desdén. A veces tenía miedo de tensar demasiado la cuerda. Imilce escribía bajo la atenta mirada de Giscón. El general había insistido en que aquellos refuerzos eran fundamentales. En un principio, la joven princesa Ibera pensó en resistirse, pero no veía con qué podía argumentar no pedir la ayuda que el general cartaginés le pedía. Giscón insistía en que pidiera aquellas tropas en nombre de Imilce y en nombre de su marido, Aníbal. La joven, al igual que Giscón... Sabía que de ese modo sus padres no se negarían y enviarían a sus mejores guerreros, y no solo eso, sino que reunirían hombres de todas las ciudades y pueblos de alrededor. Lo harían por ella. Quizá todo fuera para bien. A lo mejor aquellos refuerzos junto con todas las tropas de los cartagineses consiguieran al fin derrotar al joven general romano como antaño hicieran, e Iberia estaría libre de los romanos, sometida a los cartagineses, eso sí pero con su ciudad protegida por la alianza entre ella y su más poderoso general. Y sin embargo, cuando Emilce alargó la mano con aquella tablilla de cera y vio cómo el general Giscón la tomaba en su mano, Emilce sintió miedo. Si no responden como deben, lo pasarás mal. Emilce no dijo nada. Se limitó a ver cómo el general salía de su tienda, de su cárcel. Emilce no temía por ella. Sabía que sus padres responderían con todo lo que pudieran y aún más. Traerían caballos, suministros, armas. Y Mil se temía por ellos, por todo su pueblo. Tenía la extraña sensación de no haber escrito una simple carta, sino de haber redactado una sentencia de muerte. 29. Algo peor que la muerte. Canusium, Italia. Diciembre del 207 a.C. El frío del invierno se hacía sentir por todo el campamento. Aníbal salió de su tienda y se acercó a una de las grandes hogueras que sus hombres habían encendido para calentarse durante el amanecer mientras se distribuía el desayuno. Al aproximarse Aníbal, el grupo de africanos e íberos que se habían arremolinado en torno a la gran hoguera se distanció de la misma para dejar un espacio prudencial entre ellos y su general en jefe. La dura figura de Aníbal se recortaba entre el resplandor trémulo de las llamas, proyectando una larga sombra sobre la tierra de Canusium. El sol no había despuntado, de modo que el fulgor de las llamas era aún intenso. En otro momento, la mayoría de los soldados que se habían apartado para dejar sitio a su general, habría ido a buscar el calor de otra hoguera. Pero en aquellos días de incertidumbre y dolor, parecían encontrar más abrigo en observar la resuelta silueta de Aníbal. Firme y sereno, frotándose las manos ante los leños ardiendo. Solo uno de entre todos aquellos hombres se atrevió a aproximarse al gran líder. Majerbal dio varios pasos hasta situarse junto al general, pero siempre guardando un par de pasos de distancia. Nerón nos ha enviado a dos de los nuestros, dos soldados que estuvieron en el metauro. Supongo que quiere que nos cuenten lo que pasó para... Majerbal se detuvo. Pero Aníbal concluyó la frase sin dejar de mirar al fuego. Para que sepamos lo completa que ha sido nuestra derrota en el norte. ¿No es eso? Y se volvió a mirar a su lugar teniente. Supongo que eso será. ¿Por qué si no liberar a dos de los nuestros? También nos hemos enterado de que Crispino, el cónsul que acompañaba a Marcelo en Venusia, ha muerto por las heridas de aquella batalla. Majerbal añadió aquellas palabras con la esperanza de proporcionar alguna información que reconfortara a su general. Aníbal se giró de nuevo hacia las llamas y asintió antes de hablar. Eso son buenas noticias, pero ahora lo importante son los mensajeros de los que me has hablado. Que los traigan. Poco importa lo que tengan que añadir. Nada será ya peor de lo que hemos visto y... De pronto, el tono de Aníbal dejó de ser monocorde, cansado y se tornó en un timbre vivo, intenso. ¿Y es posible que averigüemos alguna cosa interesante? Majarbal empezó a retirarse confuso. Conocía bien el timbre resuelto que acababa de escuchar, y le había extrañado descubrirlo cuando el general debía estar aún completamente abatido por la muerte de su hermano, y en especial por la forma de su muerte. ¿Qué esperaba averiguar el general hablando con aquellos hombres? Si Nerón los enviaba no sería sino para acrecentar más su dolor. Quizá fue la noticia de la muerte de Crispino la que a fin de cuentas le había animado algo. La voz del general se dirigió a él desde la hoguera. ¿Son africanos, íberos o galos los prisioneros? preguntó Aníbal. Africanos, mi general. Bien. Siempre serán más de fiar que los íberos o los galos. Majerbal atravesó el campamento envuelto en sus reflexiones. En la puerta principal se encontró con los dos prisioneros africanos. Ordenó que la siguieran. Los cautivos recién liberados caminaron cabizbajos entre las miradas de repulsa de los veteranos de Aníbal. Sabían lo que pensaba cada uno de aquellos experimentados guerreros. Llevamos aquí once años resistiendo a los romanos y vosotros caéis en el primer combate. Ahora qué haremos sin refuerzos. Ahora qué haremos? Los dos africanos caminaban con cierto esfuerzo, pues ambos estaban heridos, uno en un costado y el otro en una pierna. Los médicos romanos les habían cosido las heridas de forma rápida y desinteresada. Solo les preocupaba que sobrevivieran unas horas, las justas para transmitir su mensaje de horror. Lo que les pasara luego les traía sin cuidado. Agotados, llegaron frente a Aníbal. El sol había nacido y cabalgaba sobre el horizonte mientras la hoguera estaba moribunda tras el general. Aníbal examinó a aquellos soldados. Ambos estaban tatuados en brazos y piernas, siguiendo la costumbre de los soldados de su patria, y de igual forma, de acuerdo con lo habitual en los ejércitos africanos, vestían una larga túnica blanca que abrochaban con un cinturón del que ya no colgaba arma alguna. Las cabezas rapadas dobladas hacia el suelo, ocultaban la tradicional pequeña barba común en aquellas unidades. Eran hombres que aún preservaban su origen, muy distintos a sus propias tropas africanas, quienes, de tanto batallar en Iberia primero y luego en Italia, calzaban y vestían con una amalgama de ropas y armas de ataque y defensa producto de los botines de pasadas victorias. Aquellos derrotados le recordaron de golpe a Aníbal que existía una lejana patria que se llamaba África, pero no había tiempo para la melancolía. Decidme lo que ocurrió. Los dos soldados se miraron entre sí. Al fin, el mayor de unos cuarenta años, el que estaba herido en el costado, inició el penoso relato, que transmitió de forma entrecortada, pues la herida empezaba a sangrar de nuevo y parecía faltarle la respiración. Al principio fue bien, mi general. Nuestra falange de africanos, de africanos e íberos, estaba doblegando a los romanos en su flanco izquierdo. Y eso que eran más que nosotros. Pero los galos, los galos, los ligures no intervenían apenas. Luego dijeron que el terreno era rocoso, complicado. Se ve que un general romano, Nerón, eso dicen, estaba frente a los galos y al ver que no había apenas combate en esa zona, se llevó parte de sus hombres y rodeó sus propias tropas por la retaguardia. Llegó entonces hasta nuestra falange derecha, la que avanzaba y nos atacó por el costado y por detrás. Nos masacró y quisimos retirarnos, pero los galos no ayudaban. Luego todo fue un desastre. Cayeron millares. Todo el ejército está perdido, muerto, hecho prisionero o en huida por el norte. El soldado se detuvo y se dobló hacia adelante con la mano en el costado. Aníbal le miró atento. La túnica de lana blanca estaba empapada de sangre roja fresca. Aquel hombre no fingía su dolor. ¿Y mi hermano? preguntó Aníbal. El soldado más joven fue a responder, pero el veterano se había recuperado e se retomó el relato. El general Asdrúbal Barca luchó con gran valor, mi señor. Estuvo combatiendo en todo momento y en varias ocasiones consiguió rehacer nuestras líneas. Pero cuando todo estaba perdido, no quiso huir. Se adentró, cabalgando al galope contra las filas romanas. Eso es lo último que vimos de él. Hasta... Aquí el soldado interrumpió la narración, pero no porque le faltara el resuello. ¿Hasta? inquirió impaciente Aníbal. Esta vez el joven tomó el testigo con rapidez. Hasta el día después, mi general. Los romanos nos agruparon a todos los prisioneros. Y vimos cómo al amanecer del día siguiente traían el cuerpo de Asdrúbal, del general, quiero decir, y lo dejaron delante de nosotros. Su cuerpo estaba atravesado por un montón de flechas y una lanza. Lo dejaron allí, delante de nosotros, para que supiéramos lo que le había pasado. Pero no se atrevían a tocarlo, mi general. irrumpió el soldado veterano con vigor renovado. No sabemos por qué. Yo creo que no sabían qué hacer con él. Así hasta el mediodía. Luego llegaron unos mensajeros de Roma y uno de los cónsules regresó junto al cadáver y ordenó que le cortaran la cabeza. Eso es lo que pasó. No pudimos hacer ya nada. Lo siento mucho, mi general. Lo siento. Y el soldado veterano volvió a llevarse la mano al costado para intentar reducir la hemorragia, a la vez que se arrodillaba y repetía con insistencia sus últimas palabras. Lo siento, mi general. Lo siento. Lo siento de veras. El guerrero más joven no comprendía bien aquello, pero pensó que era mejor imitar lo que su compañero más experimentado estaba haciendo, y también se arrodilló y añadió sus disculpas a las de su compañero. Lo siento también yo, mi general. Aníbal se dirigió al veterano. ¿No tocaron el cuerpo de mi hermano hasta que llegaron los mensajeros de Roma? ¿Es eso exacto, soldado? Piénsalo bien. Necesito la verdad en ese punto. La necesito por Baal, Tanit y todos los dioses. Piénsalo bien. El soldado veterano calló un instante y al fin, levantando la mirada, se dirigió al general. Eso fue lo que ocurrió, tal y como lo hemos contado. Y volvió a bajar la cabeza. Aníbal se giró una vez más hacia la ya inexistente hoguera. El sol iluminaba el mundo. La vida seguía como si no hubiera pasado nada cuando todo ya había cambiado. El general en jefe de las tropas cartaginesas inspiró y exhaló aire profundamente. Habló sin mirar a nadie, de pie, con sus ojos cerrados hacia el sol. Que se lleven a estos hombres y que se les curen esas heridas. Los dos guerreros se retiraron casi de rodillas, dando gracias y pidiendo perdón, solapándose sus voces una con otra. Majerbal se dirigió a Aníbal con un tono de abatimiento completo. Ahora ya estamos seguros de que la derrota ha sido absoluta. Eso es lo que Nerón quería y no hemos aprendido nada más. Los hombres, sobre todo el veterano, parecían sinceros. Aníbal le hizo un gesto con la mano a su lugarteniente y se encaminó a su tienda. Una vez en el interior, lejos de las miradas de todos, el general se sentó en su gran butaca de madera de pino cubierta de pieles de lobo, y se permitió un suspiro y un gesto de enorme decepción. Majerbal comprendió que el general no quería que los soldados le vieran así. Fue, no obstante, tan solo cuestión de unos segundos, pues al instante, el semblante de Aníbal se tornó adusto y grave, preocupado, pero con un remanente de rebeldía, unas gotas de resistencia que alimentaban el ánimo más allá de la desesperación y el agotamiento. Cuando Aníbal empezó a hablar, Maharbal entendió mejor que en ningún otro momento de su vida junto a aquel hombre por qué Aníbal era quien era, por qué la todopoderosa Roma había estado de rodillas ante él y por qué aún no había nada decidido. Hemos perdido una batalla, Maharbal, no la guerra. Los romanos están satisfechos. Es lógico. Ha sido una gran victoria para ellos y una terrible y especialmente dolorosa derrota para nosotros. Para mí. Pero a medida que el tiempo dilate nuestra retirada, cada día que pase en el que permanezcamos en Italia será un día más que sumar a la angustia desbordada que ya han vivido los romanos. La angustia acumulada produce efectos devastadores. Asdrúbal ha caído, eso es cierto, pero queda Magón en Hispania, incluso queda el ambicioso Giscón. Aún quedan generales y recursos. Aún queda guerra. Los romanos han conseguido alargar la lucha, pero están impacientes por concluir la pugna. A diferencia de ellos, yo ya no tengo prisa alguna. Antes sí. Hubo un momento en que pensé que una guerra rápida sería lo mejor, pero ahora el tiempo, la prolongación de la guerra, juega a nuestro favor. Buscaremos un refugio en el sur, y una vez más esperaremos refuerzos, asestando golpes aquí y allá. Mientras la guerra sea en sus tierras, son estas las que se quedan baldías. Son sus granjas las que esquilmamos. Son sus ciudades las que sufren los asedios. Son sus aliados los que deben decidir a cada momento si siguen leales o ceden a nuestros ataques. Aníbal había hablado como un torrente. Se frenó un segundo y respiró un par de veces antes de continuar. Además. Yo creo que sí hemos aprendido de las palabras de esos hombres algo más allá de la intención de Nerón. Majerbal no dijo nada, pero abrió los ojos inquisitivo. Su general no dudó en complacer su curiosidad. Ahora, solo ahora, Majerbal, sabemos, sé que no fue Nerón quien ideó la decapitación de mi hermano. No, no me mires con ese gesto de incredulidad. Sé lo que piensas. Que Nerón estaba resentido contra mi hermano porque éste se le escapó de aquel desfiladero en Hispania. Es cierto. Es posible. Pero si un hombre se deja llevar por su resentimiento, actúa al momento. Si Nerón hubiera sido el que quería humillar y vejar el cuerpo de mi hermano, habría cortado la cabeza de astrubal nada más localizar su cadáver. Pero ahora sabemos que no fue así. Sabemos que pasó un día entero. Y que solo después de que llegaran mensajeros de Roma se actuó en ese sentido. Alguien, Majerbal, alguien ordenó a Claudio Nerón, cónsul de Roma, que cortaran la cabeza de mi hermano y que la arrojaran contra nuestro campamento en Canusium. Majerbal empezó a sentir, pero en su faz todavía se leía cierta duda. Pero quién puede dar órdenes a un cónsul? preguntó Majerbal. El senado. Podría ser. Podría ser. A un cónsul cualquiera en un momento difícil es posible, pero no a un cónsul que acaba de conseguir una enorme victoria. No. Solo hay un hombre en Roma con el ascendente suficiente para poder ordenar una felonía tan humillante como decapitar a un general enemigo y catapultar su cabeza para que la vea su hermano. Solo alguien que ha sido cónsul en multitud de ocasiones. E incluso dictador de Roma, solo quien declaró esta guerra en nuestro senado de Cartago. Solo alguien así diosado puede atreverse a tanto, y solo hay alguien tan poderoso y retorcido en Roma. Quinto Fabio Máximo, concluyó con certidumbre Majarbal. Quinto Fabio Máximo, repitió sílaba a sílaba Aníbal Barca. El silencio que siguió fue tenso. Majerval consideró con tiento sus palabras. Podríamos intentar ordenar un ataque contra él, como hicimos contra el cónsul Marcelo. Pero Máximo apenas sale ya de Roma y en la ciudad siempre va muy protegido. He oído que su mansión en las afueras es una auténtica fortaleza. Aníbal la sentía despacio. Pero eso no importa, pues no es su muerte lo que busco. Eso no me satisfaría asesinar a un anciano es abreviar el sufrimiento intrínseco que lleva consigo la vejez no esa lenta muerte de la edad se la dejo para que la disfrute con deleite no majarbal hemos de buscar algo que le duela a fabio máximo aún más que su propia muerte majarbal empezó a entender el razonamiento de su general aníbal y su segundo en el mando hablaron largo y tendido aquella mañana Nadie les molestó durante tres horas. 30. Boti Damnatus Boti Condemnatus Campamento romano próximo a Tarraco, diciembre del 207 a.C. En la penumbra de una tienda militar, al amparo de la tenue luz de una vela, cayó Lelio tumbado en un lecho de paja cubierto de pieles de oveja acariciaba el pelo lacio, largo y suave de su fiel esclava egipcia. La respiración sosegada de la muchacha le apaciguaba el mar turbulento de sentimientos en el que su alma parecía zozobrar. Se había pasado la mayor parte de aquella campaña residiendo en el campamento en lugar de en tarraco. No era querido en el frente. Publio prescindía una y otra vez de sus servicios y tal y como se desarrollaban los acontecimientos, con las brillantes victorias de Lucio, el hermano del general, y de Silano, el nuevo tribuno incorporado a las tropas de Hispania con los refuerzos que Lucio sí pudo conseguir, estaba claro que el general no precisaba de su ayuda para nada. Era curioso. Aquello desmontaba por completo el argumento que Fabio Máximo utilizara para intentar quebrar su lealtad a los Escipiones. Máximo insistió una y otra vez en que las grandes victorias de Publio se debían a su intervención como el rescate de su padre en Tesino o la toma de Cartagonova. Pero Lelio había analizado las cosas desde aquella conversación con el viejo cónsul y senador de Roma. No. Publio era el auténtico estratega y no necesitaba ni de su ayuda ni de la de nadie. Publio solo precisaba de tropas y de oficiales leales. Con eso conseguiría todos sus objetivos. Seguramente por eso Máximo le temía tanto. Quedaba la nueva campaña de la próxima primavera. Publio buscaba un enfrentamiento definitivo con las tropas de Giscón y Magón. Tenía prisa por salir de Hispania. Lo presentía. Publio seguía hechizado con su idea, con la idea de su padre y de su tío de llevar la guerra a África. Una locura, según todos. Él, él mismo ya no sabía qué pensar. Publio se había mostrado acertado en muchas cosas. Quizá también tuviera razón en eso. Quizá no. Y si así fuera, conduciría a la muerte, a la aniquilación total a cuantos le siguieran. Y si esa circunstancia se daba, él estaría allí, en los barcos que navegaran hacia África, siempre siguiendo a Publio, siempre con él. Neticarti se movió. Se estiraba para tomar una manta y tapar su cuerpo desnudo. Aquello le distrajo. Neticarti. La dulce Netiquerti. Había estado haciendo el amor con ella toda la tarde. Estaba exhausto. Netiquerti era lo único que le quedaba en la vida que le daba fuerzas. Nunca pensó que padecería tanto con el distanciamiento de Publio, pero le dolía hasta el infinito. Él solo quiso manifestar que dejar pasar a Asdrúbal Barca hacia la Galia era un error y que el Senado lo usaría contra el propio Publio. Era cierto que cuando lo dijo había bebido demasiado. Y que se puso en contra del propio Publio en público, delante del resto de los tribunos, centuriones y legionarios. Ahora todo aquello estaba superado por los recientes acontecimientos. Con Asdrúbal Barca muerto, que Escipión le hubiera dejado pasar ya no parecía tan importante. Fue un error enfrentarse a Publio en público, pero el general ni siquiera vino luego a interesarse por él. Nunca. Desde entonces solo distanciamiento. Había pensado en disculparse él, pero su orgullo se lo impedía, y parecía que Publio tenía a su vez el orgullo de los patricios. Ahora, irónicamente, estaba condenado a defender la vida de alguien que apenas le hablaba, de alguien que ya no contaba con él para nada de auténtico valor. Voti damnatus, voti condemnatus. Y lo más curioso de todo es que ahora lo único que le congraciaba con la vida, la dulce Hermosa y siempre dispuesta en etiqueti. Era algo que le había proporcionado Quinto Fabio Máximo. Libro cuarto. La conquista de Hispania. 206 a.C. Fortuna minsana sana mese et caecam et brutam periben filosofi. Saxoque instar globoso praedican volubiles. cui aquavit saxum impulerit fors eo cadere fortuna mautumant insano maute maiun cui atrox incerta instabilisque sit caeca mopeam remes et iteram cui anil kernat quos esse applicet brutam cui dignum, ad quo indignum nequeat inter noscere marco Pacubio La diosa fortuna es loca, ciega irracional, dicen los filósofos. Nos la presentan encima de un globo pétreo móvil. Dicen que viene a caer allí donde el azar impele al globo de piedra. Dicen que es loca porque es cruel, incierta y mudable. Añaden además que es ciega porque no ve a dónde se dirige, irracional porque no sabe distinguir al que es digno del que es indigno de ella. 31. Ilipa. Primavera del 206 a.C. Campamento General Romano. Faltaban aún dos horas para el amanecer, pero Publio Cornelio Escipión ya había desayunado y sus hombres debían de estar terminando. El general observaba el movimiento de los legionarios yendo y viniendo con los preparativos que había ordenado. Lelio no estaba con ellos. Una vez más había dispuesto otra tarea para él. Entrevistarse con el rey Syfax de Numidia. Mientras él y Silano reclutaban tropas íberas en ruta hacia el sur para enfrentarse a Giscón. Pero el encargo de entrevistarse con Sifax era una misión importante, aunque la mirada de decepción con la que Lelio recibió aquella orden mostraba a las claras que el veterano tribuno no lo percibía así. Publio quería ir preparando el camino para la guerra en África. Puede que Giscón le derrotara aquella mañana, pero si no era así y él vencía, Tenía que ir poniendo en marcha todas las alianzas necesarias en África. Luego, con el seguro enfrentamiento en el Senado de Roma, no tendría ni el tiempo ni las manos tan libres para establecer esas negociaciones. Los dioses decidirían al final del camino si estaba acertado o equivocado. Publio sostenía un su cuenco donde había terminado su doble ración de gachas de trigo con leche de cabra. También había tomado carne de jabalí seca y queso y pan y había sido meticuloso en dar instrucciones para que todos, desde los tribunos hasta el último de los legionarios de la infantería ligera, comiera un desayuno similar. Necesitaba hombres fuertes y bien nutridos, en especial aquel día. Llevaban una semana en aquellas lomas que los íberos de la región denominaban pelagatos, acampados frente al cuartel general de las tropas cartaginesas, concentradas por Giscón, en las proximidades de Ilipa. Varios días en los que no pasaba nada que pudiera hacer avanzar la contienda de Hispania. A media mañana, Publio hacía salir a sus soldados, con las legiones en el centro y los aliados íberos en las alas, y como respuesta, Giscón hacía salir a sus soldados púnicos, también en el centro, y en las alas sus mercenarios hispanos. Ambos generales situaban sus respectivas fuerzas de caballería detrás de la infantería de cada ala, y a esto Giscón añadía unos pocos elefantes, Insuficientes para desequilibrar un posible combate en ambos extremos de su formación, pero luego no pasaba nada. Los ejércitos permanecían el uno frente al otro durante el resto del día sin que ocurriera nada. Eso iba a cambiar con el nuevo amanecer. Los legionarios estaban terminando el desayuno y empezaban a salir hacia el exterior del campamento. Primero, cada manípulo formaba en la calle central o principia, justo frente al gran praetorium bajo la atenta mirada de su general, para luego girar noventa grados hacia la derecha y encaminarse hacia la porta principal y Estipión había conseguido reunir unos cuarenta y cinco mil hombres, al sumarse a sus cuatro legiones diversos contingentes de tropas iberas, en su mayoría guerreros de infantería, pero también un regimiento de quinientos jinetes hispanos. Sin embargo, los cartagineses habían podido sumar hasta setenta mil hombres al reunir las tropas de Giscón junto con las nuevas levas llegadas de África y un elevado número de hispanos llegados de todas aquellas poblaciones donde el poder púnico aún ejercía una notable influencia muchos procedentes de Cástulo. Publio estiró su mano y un calón le retiró el cuenco vacío y lo sustituyó por un cáliz de plata lleno de agua fresca. Nada de vino, o Mulsum. Eso llegaría a la noche, si es que sobrevivían a lo que debía acontecer aquel día. Silano y Marcio llegaron, cada uno desde un extremo opuesto del campamento. Marcio fue el primero en informar al general. Todo estará dispuesto en poco tiempo. Los íberos ya han salido y las legiones lo están haciendo ahora. ¿Es seguro lo del cambio en la formación, mi general? Publio asintió dos veces, con seguridad, y luego subrayó su voluntad con palabras. Atacaremos primero y atacaremos con una formación diferente a la que esperan. Llevaremos la iniciativa dos veces. Son más. Hemos de ser mejores, más fuertes, más inteligentes. Y estoy cansado de esperar. Vamos allá. Y echó a andar hacia la puerta principalis de Extera sin esperar respuesta alguna. Silano y Marcio se miraron levantando ambos las cejas, y sin dudarlo, siguieron a su general. A medio camino entre el praetorium y la puerta principalis, Publio retomó la palabra. Yo dirigiré el ataque desde el ala derecha, vosotros conduciréis el ala izquierda y los íberos del centro serán dirigidos por sus jefes. Desde el centro le resultará difícil abandonar la formación y huir. Por si acaso he ordenado a la caballería que vigile que no retrocedan. Publio vivía con temor la reacción de los aliados íberos. El abandono de estos en los ejércitos que comandaban su padre y su tío años atrás, fue el factor decisivo que terminó con ellos muertos sobre las praderas de Hispania. Por eso los quería ahora en el centro, donde no pudieran escapar con facilidad. La clave, sin embargo, estaba en las alas. Siguió explicándose. Les envolveremos. Hemos de doblegar sus flancos. Campamento General Cartaginés con la primera luz del amanecer, el general Giscón salió de su tienda. Hacía algo de fresco y se veía alguna nube oscura en el horizonte, pero en aquella parte del mundo aquello podía significar cualquier cosa. Igual podía llover torrencialmente durante horas, como despejar a lo largo de la mañana y hacer un sol radiante. Era un clima extraño, el de aquel país. En las hogueras próximas a su tienda veía cómo se estaba calentando comida para el desayuno que aún no se había empezado a distribuir. No había prisa. Hasta el mediodía el romano no desplegaba sus tropas. Tenía sed. Traed agua, dijo, mientras un esclavo le traía su coraza y otro se situaba a su espalda para ayudarle a ajustarla bien al pecho, anudando con firmeza las correas, cuando desde el ala este del campamento llegó un soldado corriendo a toda velocidad. Se detuvo en seco frente a él y entre grandes aspavientos para recuperar el resuello anunció su mensaje. Mi general, los romanos, todos han formado ya las cuatro legiones y sus aliados, y avanzan, avanzan hacia nuestro campamento en formación de ataque. Están a solo cinco mil pasos. Giscón abrió bien los ojos, se zafó del esclavo que seguía ajustando las cinchas de su coraza y rechazó el agua que le ofrecía otro sirviente. ¿Estás seguro? Sí, mi general, todos sus hombres, y avanzan hacia nosotros. Es un ataque en toda regla. Giscón salió en dirección a la embalizada del campamento cartaginés y a buen paso, en menos de un minuto, se encaramó a lo alto de la fortificación. Allí se topó con Magón Barca, quien, advertido por sus propios oficiales, había acudido al igual que él a comprobar que los romanos estaban realmente lanzando un ataque en toda regla. El soldado no había exagerado. Allí, ante los ojos de ambos generales púnicos, a menos de cinco mil pasos, en una progresión lenta pero constante, Avanzaban todas las legiones de Roma desplazadas a Hispania. Giscón se pasó el dorso de su mano por sus labios resecos de la noche, y sin bajar de la fortificación y sin consultar a Magón, se dirigió a sus oficiales que se habían congregado a sus pies, debajo de la empalizada, en la parte interior del campamento. Que salga todo el ejército. ¡Ya! ¡Ya! ¡Por mal no tenemos un minuto que perder! ¡O no podremos ni usar los elefantes y la caballería! Sacadlos a todos ya. terminó gritando y levantando sus brazos. Los oficiales de Giscón desaparecieron y el campamento cartaginés se transformó en un torbellino de ir y venir de hombres y bestias. Magón le cogió por el brazo y apretó con fuerza. Algunos de los oficiales leales a Magón dudaban en cumplir las órdenes de Giscón sin recibir confirmación del más joven de los barca, y más aún ante la actitud tensa de su jefe, que en voz baja discutía con Giscón. La formación romana no es la habitual, dijo Magón. No sabemos lo que está planeando el general romano. Quiere que salgamos. Es mejor quedarse. Defendiendo el campamento desgastaremos sus tropas. Se retirarán y mañana tendremos oportunidad de atacarle sin haber sufrido apenas bajas. Giscón negaba con rotundidad, sacudiendo la cabeza con furia. Si por él fuera, Habría arrojado a Magón Barca por encima de la empalizada. Dos razones de peso le hacían controlar sus impulsos. No estaba bien dar una imagen de división ante las tropas, y aunque le dolía admitirlo, no tenía claro que fuera capaz de realizar semejante empresa. No parecía fácil doblegar al joven Magón Barca, el pequeño de los hermanos de Aníbal. Magón veía cómo era imposible razonar con aquel ofuscado Giscón. Apretó los dientes y mirando a los oficiales que aún dudaban qué hacer, asintió una sola vez con claridad y decisión. Lo único que compartía Magón con Giscón era la seguridad de que no podían dar órdenes contradictorias, no podían sacar medio ejército y dejar medio dentro. Eso era suicida. Toda vez que Giscón había puesto en marcha la maquinaria del inmenso ejército cartaginés en Hispania, Magón ya no podía hacer otra cosa sino seguir la corriente y rogar a Baal por su ayuda en medio de aquella vorágine. La salida del ejército de Giscón y Magón aquella mañana no fue ejemplar, pero sí efectiva. En poco menos de media hora, todas las tropas estaban formadas frente al campamento. No tuvieron problemas durante su despliegue por dos motivos, porque formaron a sus tropas de la misma forma que los días anteriores, con los íberos en las alas y los africanos en el centro, sin introducir variaciones. Giscón aún no se había percatado con claridad del cambio en la formación romana al que había aludido Magón, donde las legiones estaban en las alas y los íberos en el centro. Y en segundo lugar, porque salieron a toda prisa, sin ni siquiera perder tiempo en distribuir el alimento del desayuno. Además, para sorpresa de todos, el general romano ordenó detener el avance de las legiones cuando éstas se encontraban a tan solo mil pasos de distancia, aun cuando podría haberse aprovechado del cierto desorden que todavía reinaba entre la formación cartaginesa, que no se había podido constituir aún en todas sus unidades. Una decisión la del romano que Giscón juzgó absurda, pero que agradeció sobremanera. Los dioses cartagineses estaban con él aquella mañana. Así Giscón, en la retaguardia del centro de su gran ejército, sonreía entre confuso y satisfecho. Les habían intentado sorprender, pero habían reaccionado con rapidez pese a la estúpida duda de Magón. Y para mayor alegría, al final, en el momento clave, el general romano había tenido miedo y había detenido el ataque dando un respiro a sus hombres, que ahora ya sí habían podido formar todas sus unidades y regimientos, dispuestos todos para la contienda. Aquel romano no sabía lo que hacía. Peor aún, no sabía ni lo que quería hacer. Igual ni siquiera habría combate. Giscón no tenía prisa alguna. Su ejército estaba muy bien abastecido y los lugares de aprovisionamiento eran ciudades cercanas, amigas a su causa, mientras que el ejército romano combatía lejos de su área de mayor influencia, al norte del Ebro, y si se dilataba la espera antes del gran combate, sus líneas de aprovisionamiento se debilitarían por la larga distancia entre Ilipa y Tarraco. Por eso Giscón no pensaba tomar la iniciativa. Solo le fastidiaba no haber podido desayunar. La noche anterior cenó mal y bebió algo de más, y un buen desayuno siempre le ponía el cuerpo a tono. Pero aquello eran minucias que se solventarían en unas horas, cuando el romano volviera a retirar sus tropas, como ayer, como anteayer y como todos los días que habían precedido a aquella mañana. A la izquierda del ejército romano. Llevaban una hora en formación de ataque. Silano y Marcio se miraban de cuando en cuando y no decían nada. Volvían entonces sus ojos al otro extremo del ejército en busca de la figura del general. Este permanecía quieto, impasible, sin dar la orden de ataque. Ambos tribunos esperaron con paciencia media hora más antes de que Silano se atreviera a plantear una pregunta a Marcio. Silano dudaba porque era un recién llegado. Solo llevaba una campaña bajo el mando del joven general Escipión. Mientras que Marcio había luchado varios años primero bajo las órdenes del padre y el tío del nuevo general, y luego había estado a su lado en la toma de Cartagonova y en la victoria de Baécula, Silano temía que su pregunta pareciera inoportuna o fruto de la inexperiencia. ¿A qué esperamos? Lucio Marcio Septimio se volvió hacia Silano, le miró un segundo sin decir nada, luego se giró hacia el general y de nuevo miró a Silano. No lo sé, dijo Marcio. Y es que ninguno de los dos tribunos terminaba de entender bien a qué venía tanta prisa para levantarse si luego, una vez todos dispuestos, el general había detenido el avance, dando así tiempo a los cartagineses a ponerse en formación, para terminar luego permaneciendo, como cualquier otro día, allí, detenidos como pasmarotes. Pasó una hora más, dos horas, tres horas cuatro horas. Silano y Marcio dieron orden de que se distribuyera agua con frecuencia entre los hombres. El sol del mediodía caía de plano. Fue entonces Marcio el que tomó la iniciativa y se dirigió a Silano mientras montaba en un caballo que había mandado traer. Voy un momento a hablar con el general. Voy a preguntarle qué espera para atacar. Silano asintió. Retaguardia del ejército cartaginés. Alto mando púnico. Asdrúbal Giscón se quitó el casco y dejó que el aire envolviera su cabeza, pero el viento estaba detenido y el sol pegaba con tal fuerza que chorreaba sudor por los cuatro costados de su ser. Era desagradable aquella espera. Para no hacer nada sería más lógico que el romano hubiera salido al mediodía a formar su ejército y no hacer ese avance que parecía un ataque antes del amanecer. Definitivamente, aquel general romano no sabía cómo llevar una guerra. Aquel era un día de sufrimiento inútil para todos. A la derecha del ejército romano. Marcio desmontó de su caballo en cuanto llegó a la altura del general. Lucio Marcio estaba sudoroso, como todos, y cubierto por el polvo que su montura había levantado al galopar. Publio Cornelio Escipión no pareció sorprendido de su llegada. Mi general, preguntó Marcio, por todos los dioses y con el debido respeto, ¿a qué estamos esperando? El joven Publio le miró y le respondió con concisión. A que tengan hambre. Y señaló a los cartagineses. Marcio empezó a comprender. Asintió despacio, pero aún tenía dudas. Pero, mi general, nuestros hombres también llevan horas sin probar bocado. Es cierto, le interrumpió el general de forma tajante. Pero ¿cómo está tu estómago, tribuno? ¿Realmente estás muerto de hambre o puedes aguantar? Puedo aguantar, general, y supongo que el resto de los hombres también. Bien, porque ellos llevan desde la noche anterior sin comer nada y el sol es igual de implacable para todos. Pronto empezarán a querer distribuir comida. Entonces atacaremos con todo lo que tenemos. Ataque frontal con los íberos y con las legiones haremos una maniobra envolvente. Quiero rodearlos. Sus elefantes son pocos y los han puesto en los extremos, rodeados de íberos que les tienen tanto o más miedo que nosotros. Nuestras legiones, con el apoyo de la caballería, deberán acabar con elefantes e íberos. Esas son las órdenes. Marcio se llevó el puño derecho cerrado al pecho. Sí, mi general. Retaguardia del ejército cartaginés. Alto mando púnico. Magón Barca llegó junto al general Giscón y le propuso repartir comida entre los hombres. Llevan demasiadas horas sin comer. Si hay combate estarán agotados, dijo con aire de preocupación. Giscón no odiaba nada tanto como tener que dar la razón a un miembro de la familia de los Barca, pero el hermano pequeño de Aníbal tenía razón, así que asintió sin decir nada. Magón partió para poner en marcha el habituallamiento de las tropas. A los pocos minutos se abrían las puertas del campamento general cartaginés para que esclavos y siervos de los púnicos llevaran cestas con comida a las diferentes unidades diseminadas por la llanura. Los soldados se alegraron al ver llegar los primeros cestos con pan, carne seca, queso y algunas frutas pero apenas habían iniciado las unidades de la última línea a hincar el diente en algún pequeño pedazo de pan, cuando las cuatro legiones de Roma y sus aliados íberos empezaron a avanzar de nuevo, a buen paso, Haciendo que sus espadas golpearan los escudos hasta transformar todo el valle en un ensordecedor trueno de ruido y alaridos de guerra. Asdrúbal Giscón montó en un caballo y ordenó que se interrumpiera el reparto de comida. No había ya tiempo para eso. ¡Al ataque! ¡Avanzad! aulló con todas sus fuerzas. Sabía que este era el choque definitivo. Eran más. Casi doblaban en número a los romanos. Acabarían con ellos. Por Val, por Cartago, al ataque, exterminadlos, que no quede un romano vivo en toda la región. A la derecha del ejército romano, vanguardia. Quinto Trevelio comandaba a los Triari de la tercera línea de combate. Estos permanecían inactivos mientras los astati, de primera línea, arremetían contra el gigantesco tumulto de íberos acompañados de unos quince elefantes que se les echaba encima. Pero los hispanos no estaban acostumbrados a combatir con aquellas bestias entre sus filas y en ocasiones entorpecían los movimientos de los paquidermos anticipándose a ellos, interponiéndose en su camino, o los confundían con sumar de voces guerreras que inundaba todo lo que le rodeaba con la pretensión de infundir temor entre sus enemigos. El resultado era que para cuando los íberos al servicio de los cartagineses llegaban a confrontarse con los astati, los hispanos de Cartago debían luchar a un tiempo contra los romanos y contra alguno de los elefantes que en su locura se había vuelto contra ellos. Por el contrario, los elefantes que sí habían alcanzado a los romanos antes de que se les interpusieran los íberos eran recibidos con diferentes andanadas de armas arrojadizas de todo tipo, y si bien alguno de los elefantes embistió a varios manípulos de la formación romana, en su mayoría fueron repelidos y puestos en fuga con dirección hacia los íberos del ejército púnico. Al cabo de media hora, todos los elefantes habían perecido, unos a manos de los romanos y otros por las lanzas de los mercenarios cartagineses. Que se defendían de aquellas bestias que no hacían más que impedirles combatir contra las legiones de Roma. Retaguardia Romana, a la derecha. Publio observó cómo se había conjurado el peligro de los dos pequeños grupos de elefantes, no sólo por la confusión de los animales al ser ubicados por Giscón entre los inexpertos íberos, en lugar de con la experimentada falange africana del centro, donde habrían sido más hostiles y operativos, sino porque además el terreno en los extremos de la formación de ambos ejércitos era más abrupto y en consecuencia menos conveniente para los propios elefantes. Otra cosa hubiera sido si Giscón hubiese dispuesto no de unos veinticinco elefantes, sino de cincuenta o sesenta, pero pese a aquella victoria parcial, el enemigo aún le superaba en número, y los Astati habían sufrido ya mucho en aquel choque inicial. Publio hizo una señal con su mano derecha a sus oficiales. —Que entren en combate los príncipes —dijo con serenidad, sin gritar. Las trompas y tubas de las legiones empezaron a sonar, y el general vio cómo en el campo de batalla sus manípulos obedecían con férrea disciplina, retirándose los astati y dejando que las unidades de príncipes los reemplazaran. De ese modo, los soldados que recibían a los íberos de Cartago, que aún estaban aturdidos por el fiasco de los elefantes, eran legionarios frescos y también mejor alimentados en las últimas horas que los propios íberos, a quienes los estómagos vacíos empezaban a crujirles en las entrañas. El general dio una orden más. Que la infantería ligera de ambas alas rodee al enemigo y ascienda por los extremos apoyados por la caballería. Quiero que empiecen a atacar a esos íberos por los flancos. A la izquierda del ejército púnico. Los íberos de Cartago estaban hambrientos, sin embargo, tenían un orgullo guerrero que les hacía combatir con furia. Pero los romanos iban sustituyendo las unidades de primera línea por nuevas unidades de refresco de forma continuada, mientras que ellos se veían obligados a combatir a destajo sin una organización similar que les permitiera intercambiarse unos por otros. En su lugar, los íberos de primera línea combatían hasta la extenuación o en muchos casos, hasta que caían heridos por el enemigo, y entonces eran reemplazados por los que estaban detrás. No era un sistema tan eficaz como el romano, pero aún así podrían haber mantenido las posiciones durante mucho tiempo, de no ser porque por su flanco izquierdo llegaron nuevas tropas del enemigo, respaldados por una poderosa carga de la caballería romana. Las bajas en aquel extremo fueron incontables, y la confusión inicial entre los íberos sobre el resultado final de aquella batalla empezó a tornarse en profundo temor. Centro de la batalla. Retaguardia cartaginesa. Giscón contemplaba cómo su bien organizada falange africana contenía a los aliados hispanos de los romanos, aunque aquellos tampoco cedían demasiado terreno. En cualquier caso estaba satisfecho. Con los íberos siempre era así. Resistían una o dos horas y luego empezaban a ceder terreno. Era cuestión de tiempo. Un jinete, escoltado por varios númidas, se acercó hacia la posición del alto mando. Giscón reconoció la inconfundible silueta de uno de los barcas sobre aquel caballo, y sabía que si había abandonado su posición en una de las alas de la formación era porque traía malas noticias. Magón desmontó de su caballo y se dirigió con vehemencia hacia Giscón. Hay que replegarse al campamento y atrincherarse allí. Las alas ceden. Los romanos nos sobrepasan por ambos flancos. Algunos íberos comienzan a huir del campo de batalla. Si nos replegamos los mantendremos con nosotros, pero si no, corremos el riesgo de una desbandada general. Giscón le escuchó sin mirarle, concentrado como estaba en contemplar cómo su falange africana mantenía bien el tipo en el corazón de la batalla. Magón comprendió que Giscón estaba ofuscado. Lo que tienes delante de tus ojos es solo un espejismo, le gritó Magón. La batalla se está decidiendo en las alas. Pero por baal aún podemos evitar el desastre y dejarlo todo en un desenlace confuso. Además, nuestros hombres, incluidos la falange, empezarán a dar signos de agotamiento por la falta de comida antes que los suyos. Hay que retirarse. Giscón se resistía a dar su brazo a torcer, pero los dioses iban a decidir por ellos. El cielo, que en la última hora de aquella tarde se había ido llenando de nubes, se rasgó en sus entrañas con un potente trueno que estalló encima de cartagineses, númidas, íberos y romanos, ajeno a sus pasiones, a sus odios y a su guerra. El agua se desparramó sobre guerreros y caballos, sobre heridos y cadáveres como un torrente, inundándolo todo en cuestión de minutos. A la derecha romana, alto mando. Publio Cornelio Escipión estaba calado hasta los huesos. Con una mano protegiéndose los ojos, apenas si sí alcanzaba a ver cómo las unidades de primera línea pugnaban por continuar con el combate en medio del fango mezclado con agua y sangre que lo empapaba todo y en donde las sandalias de los legionarios se hundían dificultándoles toda maniobra útil. En los extremos, los caballos, molestos por la intensa lluvia, perdían reflejos y resultaban menos combativos. Publio levantó la cabeza. Quería ver el cielo buscar si había claros, pero ni tan siquiera pudo abrir los ojos de tanta agua como caía sobre él. Aquello no era lluvia, sino un diluvio brutal. Publio apretó los dientes con rabia, suspiró y dio una patada en el suelo. Levantó su brazo derecho y bucinadores y tubicines tocaron retirada general. La victoria absoluta había estado tan cerca, tan cerca. No era momento para aflojar. Se retirarían al campamento y atacarían de nuevo en cuanto escampara. 32. La retirada de Giscón. Ilipa, primavera del 206 a.C. Los romanos, tras la obligada retirada que forzó aquel gigantesco aguacero, no dejaban en su empeño y atacaban a diario y sin dejar tiempo para el descanso. Por la noche lanzaban flechas incendiarias que mantenían a todos los cartagineses e íberos del campamento de Giscón ocupados en apagar los fuegos que prendían por todas partes. Ese era el modo en el que llevaban luchando varios días. Los cartagineses estaban agotados, pero no vencidos. Giscón tenía que admitir que Magón había supervisado con notable éxito el refuerzo de las fortificaciones del campamento, lo que unido a la posición en alto en la que estaba levantado, Hacía del mismo una plaza difícil de conquistar. No obstante, los ánimos entre los mercenarios hispanos estaban calientes y las dudas impregnaban sus corazones siempre vacilantes. Magón Barca entró en la tienda del general Giscón con aire cansado por las tareas interminables de defensa. Giscón le invitó a sentarse en una silla frente a él. Magón aceptó de la misma forma en la que aceptó el agua que le ofrecía un esclavo. Saciada su sed, Empezó a hablar. La situación no es buena, Giscón, pero el problema no es ese. Podemos aguantar así unos cuantos días, quizás semanas. Tenemos suministros abundantes. El problema es que irá a peor. Los íberos están recelosos. Han empezado las deserciones. De momento en pequeña escala, pero cada vez temo más que amanezca un día y que miles de ellos nos hayan dejado solos. En el campamento corre el rumor de que el general romano perdona a todos los íberos que nos abandonan. ¿Y qué quieres que hagamos? Atacar ahora que aún están con nosotros, respondió Magón rápido. Cuando ordené el ataque te oponías, querías que nos mantuviéramos en las fortificaciones, y ahora que estamos dentro quieres atacar, espetó Giscón desairado. Sí, está claro que tú y yo no compartimos cuál es el momento para el ataque y cuál es mejor para defenderse. Tras el último comentario de Magón, el silencio se apoderó de la estancia. El viento soplaba y agitaba la tela de las paredes de la tienda. En el exterior se oían algunos gritos. Había anochecido y los romanos volvían a arrojar flechas que prendían en diferentes puntos del campamento. —Creo que es mejor que te ocupes de las tareas de defensa —dijo el fin Giscón— y que me dejes a mí la estrategia. Magón sonrió con desprecio al tiempo que negaba con la cabeza. Se levantó y salió sin decir nada. Giscón se quedó a solas engullendo el menosprecio de su colega en el mando. No podía matarlo porque era un barca y Aníbal era aún muy poderoso, pero en aquel momento se juró a sí mismo que si la guerra no acababa con aquel joven orgulloso bárquida, sería él quien maquinaría su muerte. Giscón se levantó a su vez y salió de la tienda. Al salir se le unieron un pequeño grupo de guerreros africanos, su escolta personal, que lo acompañaron en su paseo por un agitado campamento, donde brotaban pequeños incendios en distintos lugares, mientras centenares de soldados corrían de un lugar a otro dando voces. Aquello era un desatino. Los romanos estaban jugando a volverlos locos, y por Baal que iban por el buen camino. Giscón pasó por delante de la vigilada tienda de Imilce, pero pasó de largo, y continuó caminando unos pasos más hasta plantarse frente a la puerta de la tienda de su hija. Los guardias de la misma le apartaron la cortina de acceso y el general entró en el interior. Sofonisba estaba en una esquina entretenida en leer, a la luz de varias velas, un rollo que parecía escrito en caracteres griegos. ¿Qué haces? preguntó su padre mientras se sentaba en una pequeña butaca en el otro extremo de la tienda. Sofonisba respondió sin mirarle, sin apartar sus hermosos grandes ojos negros del rollo que sostenían sus manos. Leo una comedia de Aristófanes sobre cómo unas mujeres son capaces de detener una guerra. Su padre hizo una mueca de desdén que no pasó desapercibida para Sofonisba. La muchacha apartó el rollo y lo depositó sobre el suelo. Estoy de acuerdo contigo, padre, en que es una tontería dijo sonriendo de forma malévola. Sería mucho más entretenido si esas mujeres manipularan para iniciar una guerra. Giscón había hecho aquel gesto de desprecio porque no entendía qué utilidad podía tener la lectura de viejos rollos en lenguas extrañas, aunque toleraba aquellas extravagancias de su hija porque la mantenían alejada de pasearse por el campamento, exhibiéndose tentadora a los ojos de todos sus hombres. Sofonisba continuó hablando. Aunque, padre, con todo ese tumulto constante ahí fuera, es difícil poder leer con tranquilidad. Giscón se encogió de hombros. Su hija sabía que aquel gesto no era de indiferencia, sino de impotencia. La joven frunció un suave ceño entre sus depiladas cejas y apretó los carnosos labios antes de volver a separarlos para hablar. Los íberos nos van a abandonar, padre. Lo leo en sus ojos cuando pasan por delante de mi tienda. Es duro lo que voy a decirte, padre, pero has perdido la guerra en Iberia. ¿Quieres que te diga lo que yo haría? Su padre asintió despacio. Yo me escaparía con el ejército africano, el más capaz, el más leal a ti. Y bueno, los íberos que aún quieran seguirnos, siempre hará falta carnaza para ir entregando a ese romano. Pero lo esencial, padre, es que debemos regresar a Gades y abandonar este país. Hay que preparar África para que cuando la guerra llegue allí, estemos en posición de ganarla. El general romano está envalentonado, pero África no será Hispania. No si consigues, si conseguimos a Sifax y los sesenta mil hombres de su ejército numida. Con Sifax a tu lado, el Senado te respetará. Ganarás la guerra allí en África. Cartago te reconocerá como su mayor general. Podremos reconquistar Iberia, y bien, yo seré reina de Numidia. Su padre la miraba entre incrédulo y atónito. Era duro, como había dicho ella, aceptar que todo se había perdido en Iberia, pero en el fondo de su ánimo estaba de acuerdo. Y siempre era mejor una huida ordenada y a tiempo que ser lentamente aniquilado por el enemigo. Asdrúbal Barca optó por la huida tras Baécula y fue capaz de recomponer un gran ejército y poner en peligro a Roma, aunque finalmente la incapacidad de poder comunicarse entre él y Aníbal le llevó a la muerte. Él podía optar por una retirada similar y recomponer su ejército no en el norte de Liguria y la Galia, como hizo Asdrúbal, sino en África, con el superpoderoso Sifax. Quedaban no obstante un par de cabos sueltos. ¿Y Magón? ¿Y Isa? preguntó Giscón. Sofonisba no tenía dudas. Llévalos contigo. No hay que confesarles todo lo que tenemos planeado, pero a los enemigos es mejor tenerlos cerca. Así siempre sabes lo que van a hacer. Cuando Publio Cornelio Escipión fue informado de que Giscón abandonaba el campamento con el ejército que aún poseía, no tuvo dudas, y al contrario que en Baécula, ordenó la persecución de las tropas enemigas. Desde el praetorium dio las primeras instrucciones de forma apresurada, pero no eran órdenes que diera sin haber meditado. Llevaba días desde que Giscón se encerrara en el campamento cartaginés, ponderando cuál debía ser su reacción en caso de que los púnicos intentaran replegarse en dirección a Gades. Que Silano tome el mando de la caballería y que ésta les acose y les salga al paso, que los entretenga. Y mirando directamente a Silano... Debes hacer que el ejército cartaginés se detenga, o que al menos ralentice su marcha para protegerse de las cargas de la caballería. Eso dará tiempo a las legiones. Ahora miraba a Marcio, Terebelio, Digicio y Mario. Avanzaremos a marchas forzadas para cogerles por la espalda, y allí donde les encontremos, los masacraremos. Sin cuartel. Si la marcha dura días, no levantaremos campamentos fijos por las noches, sino que usaremos las tiendas pequeñas de campaña, y antes del alba reemprenderemos la marcha para seguirles. Todos asintieron. Los preparativos de la caza se pusieron en funcionamiento. Publio se quedó frente al Praetorium con los brazos en jarras. Aquello no era Baécula. Giscón no era Astrubal. No tenía otros ejércitos que pudieran acudir en su ayuda. Los íberos empezaban a estar más de parte romana. Qué lástima que Lelio no estuviera allí para verlo todo. 33. La deserción de Masinissa. Sur de Hispania, primavera del 206 a.C. Solo habían sobrevivido 6.000 hombres a la gran masacre de la humillante retirada de Ilipa. Masinissa contemplaba el desfile de soldados cartagineses e íberos heridos ante su tienda, y comprendía que aquello significaba el final del poder de Cartago en Hispania, y quién sabe si el final de algo más. Ya lo había intuido durante la desastrosa planificación que Giscón había hecho durante la batalla antes de la gran tormenta, pero ahora ya no había dudas. Estaba luchando en el bando perdedor. El general romano los había cercado, les cortó el paso con su caballería, y aunque él mismo, Masinisa, con sus valientes jinetes númidas, les plantó cara, el cobarde de Giscón, en lugar de darles el apoyo necesario de la infantería africana, continuó con la huida dejándoles solos. Eso los sentenció a todos. Masinissa y sus jinetes contuvieron la caballería romana, pero cuando las legiones se incorporaron, no les quedó más remedio que retroceder, y al hacerlo dejaron el camino expedito para que los romanos arremetieran contra la retaguardia del ejército cartaginés en fuga. Masinissa sacudía la cabeza. Giscón no sabía ni huir. El resto fue sangre, muerte, horror. Solo habían sobrevivido seis mil hombres. Y las deserciones continuaban. Los pocos íberos que aún se encontraban entre las filas cartaginesas aprovechaban cualquier confusión para desvanecerse en pequeños grupos entre aquellas colinas que, a fin de cuentas, ellos conocían mucho mejor que sus aliados púnicos. Giscón y Magón se habían instalado en unos remontes encrespados en la confianza de que lo abrupto del terreno imposibilitara las maniobras de las legiones romanas que persistían en su persecución. Frente a la tienda de Sofonisba, sólo había un centinela. Las circunstancias habían obligado a Giscón a recurrir a sus más fieles para vigilar las deserciones, de modo que ahora sólo un soldado custodiaba la seguridad de la preciosa hija del general. Era un guerrero africano alto y fuerte que llevaba bajo las órdenes de Asdrúbal Giscón desde las primeras campañas de la conquista de Iberia, en aquellos ya lejanos tiempos, cuando la presencia romana era del todo inexistente en la península. El guerrero estaba cansado y herido. El corte que tenía en la pierna derecha no era profundo, pero le hacía cojear cuando, para desentumecer los músculos, caminaba de un lado a otro frente a la tienda de la hija del general. Estaba cansado porque había combatido con energía durante la batalla en Ilipa, luego había tenido que apagar fuegos durante varios días de asedio en el campamento, y para colmo, con las permanentes marchas forzadas para escapar de las legiones romanas, no había tenido tiempo de recuperarse. Decidió sentarse un momento, apoyando su espalda en uno de los postes de madera que sostenían la estructura de la tienda que vigilaba. Cerró los ojos un instante. No debía quedarse dormido. Eso era importante. Sofonisba dormía un sueño suave, tumbada boca arriba, sus brazos reposando a lo largo de las dulces curvas de su cuerpo, apenas tapado por una fina túnica de lana blanca quedaban dibujadas las onduladas colinas de sus pechos. Qué diferentes a los agrestes montes en los que se escondían. Pensó Masinisa mientras se acercaba con el puñal a un ensangrentado goteando líquido oscuro y espeso sobre las pieles distribuidas alrededor del lecho de la más hermosa de las jóvenes. Masinisa se arrodilló junto a Sofonisba y posó su mano izquierda sobre la boca de la joven, apretando con fuerza. La muchacha abrió los ojos y fue a gritar. Pero la mano de Masinisa era implacable y ni un sonido consiguió zafarse de aquella férrea presión. El rey en el exilio levantó despacio su mano derecha para que su presa viera el puñal manchado de sangre. Un solo grito, un gemido y te mataré. Dijo Masinisa, y mirándola fijamente a los ojos, retiró con cuidado su mano de la boca de la muchacha, aunque lamentó dejar de sentir el contacto de la piel de aquellos carnosos labios en la piel de sus dedos gruesos de guerrero su se mantuvo en silencio y se acurrucó en la cabecera del lecho abrazando sus rodillas con sus largos brazos de tersa piel masinisa la miraba con deseo ella estaba aterrada pero por primera vez desde que dejara de ser niña no sabía bien qué hacer aquel hombre estaba loco nadie nunca se había atrevido a atacarla la joven comprendió entonces lo mal que debía de estar la situación del ejército de su padre, para que alguien como Masinisa se atreviera a irrumpir por la fuerza en su tienda. Masinisa miró a su alrededor y encontró lo que buscaba. Se levantó y tomó el brazalete de oro y rubíes que le había regalado a Sofonisba y que yacía sobre una pequeña mesita junto a la cama. Póntelo, dijo, y se quedó de cuclillas junto a la cama, viendo cómo la muchacha, aterrada y confusa, Estiraba la mano para coger el brazalete que le ofrecía su atacante. Sofonisba se puso la joya con la destreza de quien ha hecho ese mismo gesto en muchas ocasiones. Aquella práctica llenó de satisfacción al orgulloso númida. Eso no pasó desapercibido a la aturdida joven, pero aún no sabía bien qué hacer. Eso era lo que más rabia le daba. Estaba a solas con un hombre y no sabía cómo manejarlo. -Estáis hechos el uno para el otro comentó Masinisa. Esa joya y tú. Las dos sois muy hermosas y las dos sois serpientes, pero aún no sé cuál de las dos es más venenosa. Si tú o la cobra. Sofonisba se aventuró a responder, pero sin levantar la voz. Para eso has venido aquí, para insultarme. Te tenía por más hombre y por más ambicioso. Masinisa, que hasta entonces se había mostrado lascivo, pero afectuoso, transformó su faz en un horrible entrecejo de furia contenida crees que lo sabes todo y no sabes nada. Y la cogió por el pelo y tirando brutalmente la sacó de la cama. La muchacha fue a gritar, pero de nuevo se encontró una poderosa mano del guerrero Númida, tapándole la boca. Estaba de rodillas ante él, con la cabeza a la altura de sus pies, pero él no podía tener la daga, pues con una mano la sostenía por el pelo y con la otra le tapaba la boca. Sofonisba buscaba de reojo dónde había dejado su atacante el puñal ensangrentado. Solo he venido a despedirme, preciosa hija del general Giscón. Le dijo Masinisa, escupiendo saliva y lascivia en sus oídos. He venido a decirte que hoy estás de rodillas ante mí por la fuerza, pero llegará el día en que te arrodillarás ante mí por ti misma, en que tú me rogarás por ti, por tu vida, en el que me implorarás. Ese día llegará, y ese día empezará el resto de tu vida. ¿Crees que lo sabes todo? Y no sabes nada. De un empujón la arrojó sobre la cama. Sofonisba fue a gritar, pero la puerta de la tienda se abrió. Otro númida, uno de los Maesili de Masinisa. Mi rey, dijo el nuevo guerrero dirigiéndose a Masinisa. Debemos partir ya. Se acercan soldados cartagineses de Giscón. De acuerdo, respondió Masinisa, y sin mirar ya, Sofonisba le dio la espalda y se dirigió a la puerta. La muchacha vio en el suelo el puñal ensangrentado y como una gata saltó sobre él. Se levantó y se lanzó con toda su rabia y su ira para apuñalar el corazón del exiliado rey númida que la había insultado y humillado en su propia tienda. Pero Masinisa, rey de los Maesili, del nordeste de Numidia, tenía el instinto guerrero de los mejores luchadores de África y percibió el movimiento de su presa humillada. Se revolvió, detuvo con su mano la mano de la muchacha que empuñaba la daga con furia. Apretó entonces la tierna muñeca con tal fuerza que la joven abrió sus dedos y el arma cayó al suelo en un segundo. Masinisa tomó entonces a la preciosa hija del general Giscón. La arrimó con el brazo izquierdo contra su enorme cuerpo y con la mano derecha estirando del pelo de Sofonisba hizo que el rostro de la muchacha quedara descubierto, sin defensa, vulnerable. Acercó su boca a la boca de la joven y la besó larga y apasionadamente y contrariamente a lo que Masinisa había temido, Sofonisba ni le mordió ni se mostró indiferente a aquel beso, sino que el cuerpo de la muchacha pareció erizarse, estremecerse con tal intensidad, que cuando ella se vio libre de aquel abrazo, se quedó de pie en medio de la tienda, quieta, con los ojos muy abiertos, viendo como un sonriente Masinisa se escapaba por la puerta, escoltado por dos de sus hombres. Sofonisba tardó unos segundos en reponerse de lo que había pasado. Salió entonces de la tienda y vio cómo unos jinetes se alejaban por la izquierda en dirección al valle, alejándose de las posiciones del campamento, al tiempo que por la derecha se aproximaba un regimiento de soldados de su padre. De pronto sintió que chapoteaba. Miró al suelo y descubrió el cuerpo inerte del que hasta la fecha había sido uno de los fieles guardianes de su tienda, con el cuello seccionado y su sangre vertida por todo el umbral de la puerta. Al amanecer, los romanos enviaron patrullas de reconocimiento a las agrestes montañas que ascendían desde el valle y se interponían entre su campamento y el mar. No encontraron nada. -¿Nada? ¿Nada? -preguntó un incrédulo marcio. Detrás de él, Publio Cornelio Escipión, sentado en un pequeño taburete, terminaba su desayuno de gachas de trigo. -Nada, tribuno repetía el decurión de caballería que traía los informes sobre las colinas que habían examinado aquella mañana Se han evaporado solo quedan algunas tiendas vacías abandonadas hogueras a medio apagar armas rotas restos de un ejército pero no queda ningún cartagines Los exploradores dicen que se han ido rumbo al mar Marcio levantó las manos en señal de impotencia Silano permanecía junto a él serio con el ceño fruncido el general en jefe de las legiones terminó su último bocado y dejó su cuenco en el suelo. —Que traigan algo de vino —dijo el general. Marcio y Silano se volvieron hacia él. Llegaban también Quinto trevelio Mario Juvencio y Sexto Digicio. Todos querían saber si era cierto lo que se comentaba por el campamento. El general les respondió antes de que preguntaran. —Sí, centuriones y tribunos de las legiones. Giscón se ha esfumado. Seguramente habrá huido a Gades en barco. Debería haber hecho venir la flota para impedirle la huida. Siempre pensé que todo se decidiría en el campo de batalla, pero Giscón se nos ha esfumado. Publio parecía relajado, como si aquello no fuera con él. Una vez más, dijo Silano. No, le interrumpió Publio. Una vez más no. Los íberos les han abandonado, y por lo que dicen los centinelas nocturnos, los númidas abandonaron el campamento por la noche. Giscón y Magón acudirán por barco al único bastión que les queda en Hispania. Gades. Vayamos entonces a Gades, dijo Marcio. El general guardó silencio. Trajeron el vino. Publio indicó a los esclavos que distribuyeran copas entre todos sus tribunos y centuriones presentes frente a la tienda del Praetorium. Una vez que las copas estaban servidas, el general levantó la suya. Y todos le imitaron. -¡Hispania, tribunos y centuriones de Roma! ¡Es nuestra! dijo y bebió un sorbo. Marcio, Silano y el resto de los oficiales le imitaron, excepto Quinto Trevelio, que de un solo trago se bebió la copa de golpe. Luego, sin poder evitarlo, eructó. -¡Perdón! -dijo, mirando al suelo. El general se levantó y fue junto a su centurión. Le puso una mano en el hombro. Y le habló con una sonrisa amplia en el rostro. Quinto Terbelio puede eructar siempre que quiera en mi presencia. Y mirando al resto, como podéis hacerlo todos. Entre todos hemos liquidado el poder de Cartago en Hispania. Hispania, romanos, es nuestra. Gades es un reducto poco importante. Ir a Gades? Y como si hablara para sí mismo, mirando al cielo un instante. No sé. Llegaron entonces nuevos exploradores. Uno de ellos desmontó y vigilado por los atentos lictores se posicionó frente al general. Publio le miró e hizo un ademán con la mano derecha para indicar al legionario que hablara. Hay unos númidas frente al campamento. Dicen que quieren hablar con el general. Uno de ellos dice que es rey. ¿Un rey númida? Publio hizo una mueca de aprobación. Eso me interesa. Traedlo. El general volvió a tomar asiento en su pequeño taburete mientras sus oficiales compartían el vino y se miraban intrigados. Aquel númida debía de ser uno de los mercenarios de Cartago que habían abandonado a Giscón por la noche. No tenía mucho sentido hablar con ellos, a no ser que fuera para matarlos, pero todos estaban acostumbrados a las extrañas formas de dirigir la guerra de su general, y a la luz de los éxitos cosechados, nadie podía criticar ninguna de sus estrategias. Si el general quería hablar con esos númidas, pues que hablara. Masinissa desmontó del caballo en la puerta principales sinistra y siguiendo la vía principal a pie, rodeado por varios legionarios armados, paseó entre las decenas, centenares de tiendas de aquel inmenso campamento militar. El rey númida se quedó impresionado al ver aquella masa ingente de hombres ocupados en tareas de todo tipo, afilando armas, limpiando corazas, reparando lanzas, cocinando, dando de comer a sus caballos, reparando sandalias, cociendo pan. Todo estaba perfectamente organizado. No le resultaba tan sorprendente la victoria romana sobre los cartagineses de Giscón. Los legionarios que le custodiaban se detuvieron frente a una tienda mucho mayor que las demás. Frente a la puerta había varios oficiales y en un pequeño taburete estaba el que por la forma en que todos le miraban, Debía de ser el general en jefe. No parecía nadie temible, pero el respeto en aquellas miradas, miradas de hombres rudos y fuertes hacia aquel joven general, advirtieron a Masinisa que no debía menospreciar a aquel hombre, que eso podría ser un grandísimo error. Dicen que eres rey, le dijo el joven general sorprendiendo a Masinisa en medio de sus pensamientos. Así es, general de Roma. Soy Masinisa. Rey de los Maesili, rey de todo el nordeste de Numidia. Entiendo, le respondió el general mirándole con intensidad. Le estaba estudiando. Se mantuvo firme. Entiendo, joven rey de los Maesili, pero parece que el rey Sifax de Numidia no piensa lo mismo que tú. Se hizo un silencio tenso. Masinisa respondió con sosiego. Sifax es un miserable y un usurpador que no reconoce mis legítimos derechos al trono de los Maesili y que solo ayudado por los cartagineses ha podido subyugar a mi pueblo y obligarme a luchar en el exilio. A luchar en el exilio a favor de los mismos cartagineses que apoyan a quien te ha destronado. Le interrumpió el general romano. Eso es extraño. ¿No crees, joven rey? Masinissa parpadeó un par de veces y miró al suelo. No estaba acostumbrado a que nadie le interrumpiera, pero al menos aquel general se dirigía a él como rey, algo que no hacía nadie, salvo sus hombres leales, desde hacía mucho tiempo. Pensé, empezó a explicarse Masinisa, que mostrando a los cartagineses mi valor en su guerra contra los romanos, me permitirían recuperar mi trono, pero ahora comprendo que he estado equivocado todos estos años. Y eso lo has comprendido ahora que los cartagineses están derrotados, apostilló el general. Ahora que están derrotados en Iberia, sí. Pero también ahora que he visto cómo el general romano trata a sus aliados, con lealtad, con generosidad. Ahora que he visto que en lugar de enviar preso a mi sobrino Masiva, años atrás, lo liberasteis, pese a que igual que yo luchaba contra ti y tus legiones. Eres un hombre extraño, general. Pero los íberos te aprecian y no aprecian a los cartagineses. Tú cumples lo que dices, y he aprendido que los cartagineses no cumplen sus promesas. Después de tres años luchando con ellos, sé que nunca me ayudarán frente a Sifax. Pero si tú te comprometes a ayudarme a recuperar mi trono, cuando la guerra llegue a África, yo combatiré al lado de tus hombres. Mi caballería es la mejor del mundo. ¿Cómo sabes que esta guerra llegará a África? Eso es lo que se ha debatido varias veces en el Senado de Roma y en todo el mundo se habla de lo que se discute en el Senado de Roma. Publio Cornelio Escipión se levantó. Aquel hombre le intrigaba y era cierto que su caballería podía llegar a ser muy valiosa en un campo de batalla, podía desequilibrar un enfrentamiento entre grandes ejércitos y por todos los dioses. Si había algún punto débil en los ejércitos romanos era la caballería. Una alianza con aquel hombre podría ser interesante. Publio se detuvo frente a Masinisa, encarándolo a tan solo un paso de distancia. De acuerdo, rey Masinisa. Cuando desembarque con tropas en África, tú me ayudarás a luchar contra los cartagineses. Y a cambio, tras su derrota total, recuperarás la región de Numidia que te pertenece por linaje. Ese es el pacto que te ofrezco, y ese es un pacto que cumpliré si tú cumples tu parte. Masinissa miró al general, luego alrededor, al rostro de cada uno de los oficiales que allí se habían congregado, y de nuevo al general. Yo cumpliré mi parte. Publio asintió sin añadir más. El númida dio media vuelta, y escoltado reemprendió la marcha hacia el exterior del campamento. Publio se percató de que el joven rey iba sin espada. ¿Por qué no lleva espada un rey númida? Masinisa se detuvo y se volvió para responder, pero uno de los legionarios se anticipó. Mi general, le hemos desarmado en la puerta, por seguridad. El rey de los Maesili no debe ser desarmado en mi presencia. Dijo Publio Cornelio Escipión, y tomando la espada que pendía de uno de los taalíes de uno de sus lictores, se la ofreció a Masinisa. El Númida dudó, pero alargó la mano y tomó el arma en su mano. Es una espada romana, dijo Publio mientras el Númida la examinaba. Eso te recordará siempre para quien luchas ahora. 34. La carta del Helio. Sur de Hispania, primavera del 206 Cristo. El destino es a veces curioso. En la puerta de Cumana, Masinisa se cruzó a un a pie con un jinete que irrumpió en el campamento al galope. Los legionarios de guardia se hicieron a un lado para dejarle pasar, pues ya estaban advertidos por los exploradores que patrullaban los alrededores de la fortificación de que un correo oficial se acercaba procedente de Cartago Nova. Masinisa miró a aquel jinete con curiosidad, un poco perplejo porque se le dejara pasar sin oposición alguna, pero no le concedió mayor importancia. En la puerta se reunió con el grupo de maesili que le habían acompañado. Los legionarios, siguiendo las instrucciones del general, les devolvieron las armas y los caballos. El rey de los maesili montó sobre su corcel negro y sus hombres le imitaron y con la destreza de su ágil arte para montar, se alejaron del campamento galopando en dirección a Poniente. El correo oficial desmontó frente al Praetorium y entregó unas tablillas al general que le recibió en pie. Vengo de Nova de parte del tribuno Cayo Lelio, mi general. Publio tomó las tablillas, asintió, se dio media vuelta y echó a caminar hacia la entrada del Praetorium. Era el momento de saber qué había respondido Sifax a Lelio. Sifax se alzó contra los cartagineses, recibió ayuda en forma de asesoramiento militar de centuriones de su padre y su tío, pero en aquella ocasión los cartagineses. Con Astrubal Barca al mando y Masinisa a su lado, le derrotaron. Pero de aquello hacía ya tiempo y desde entonces Sifax se había rehecho, y aprovechando la lejanía de los ejércitos púnicos desplazados a Hispania e Italia y la ausencia también del propio Masinisa, también en Hispania, había recuperado el noreste de Numidia, el territorio de los Maesili, expulsando a todos los leales a Masinisa cuando no matándolos sin piedad. Sifax era ahora, sin lugar a dudas, no ya más poderoso que Masinisa, sino el hombre fuerte de aquel inmenso país, y como los cartagineses no querían abrir otro frente de guerra en África mientras luchaban contra los romanos en Hispania e Italia, habían aceptado las conquistas de Sifax como un nuevo statu quo, tal y como el propio Masinisa había lamentado hacía apenas unos minutos ante la misma tienda del praetorium. Cartago quería a Sifax como aliado y Publio también, por eso envió a Lelio a negociar con él. Aquellas tablillas desvelarían en un minuto cuál había sido el resultado de la entrevista. Sifax debía de estar disfrutando al ser ahora tan temido como deseado por todos. Masinisa no parecía ya nadie tan importante, pero Publio había estimado conveniente aceptar el ofrecimiento del rey exiliado, ya que cualquier refuerzo de caballería podía venir bien, y Masinisa combatiría con ansia a favor de los romanos con la esperanza de recuperar así su reino perdido. Lo que parecía más complicado era cómo ganarse la confianza de Sifax, conseguir su ayuda o al menos su neutralidad, y al mismo tiempo recuperar parte de Numidia, arrebatándosela para dársela luego a Masinissa. Publio se encontró a solas en el interior del praetorium y se sentó en una pequeña sella. Cada cosa a su debido tiempo. De momento tenía la alianza de Masinissa. Un pacto con Sifax sería jugar a dos bandas al mismo tiempo, pero en aquella larga guerra... Todo era incierto. Veamos qué cuenta Lelio. Dijo en voz alta, como para sacudirse el torrente de pensamientos que se acumulaban en su cabeza. Publio Cornelio Escipión, Imperator de las Legiones de Hispania. He hablado con Sifax, rey de Numidia, en el puerto de Siga. La entrevista fue corta. Se mostró ofendido. Insistió en que él es rey y que sólo negocia con reyes, Sufetes o generales cartagineses o con cónsules romanos o generales de Roma investidos con el grado de imperator. Dijo que si Publio Cornelio Escipión quiere algo de él, debe ir en persona a negociar. No hubo forma de hablar más. En mi opinión, Sifax ha vendido ya sus servicios a Cartago. Estoy sorprendido de que nos dejara regresar con vida. Cayo Lelio, tribuno. Publio dejó la tablilla sobre sus rodillas. Estaba sentado en su taburete a solas. Necesitaba pensar. Lelio siempre tan parco en palabras. ¿Ir a Numidia? ¿Cruzar el mar en medio de una guerra? ¿Abandonar Hispania para ir a negociar con un rey loco? Y sin embargo, Sifax permitió el regreso de Lelio. Había varias posibles razones. Para que el mensaje le llegara alto y claro, o porque no quería, en el fondo, dar razones para que Roma tuviera motivos para atacar Numidia directamente. De hecho, si Sifax hubiera matado a Lelio, ahora tendría un motivo que presentar al Senado de Roma como causa justa para enviar legiones a África. La muerte de un tribuno enviado como negociador sería algo que muchos senadores considerarían un ultraje que no podía quedar sin respuesta. Publio sintió una sensación amarga en su estómago. Por un instante, era como si hubiera deseado la muerte del helio. Marcio y Silano entraron en la tienda despacio y se detuvieron nada más cruzar el umbral. Publio los vio y les habló con determinación. En una semana debemos estar en Cartago Allí embarcaremos en unas cuencuerremes. ¿Regresamos a Tarraco por mar? preguntó Marcio. Publio, mientras se pasaba la palma de la mano por la barbilla. No, respondió. Tú irás a Tarraco y Silano permanecerá en Cartago Nova. Los dos oficiales se miraron entre sí. ¿Y qué va a hacer el general? inquirió Silano. Yo iré a África. 35. Gades. Gades, sur de Hispania. Verano del 206 a.C. Habían llegado órdenes del Senado de Cartago. Magón Barca parecía agitado, pero resuelto a ponerse en marcha. Debía partir hacia Baleares y de allí, una vez reclutado un ejército de mercenarios, desembarcar en el norte de Italia. El plan inicial de Aníbal parecía seguir obteniendo algo de apoyo entre los senadores púnicos. Quedaba solo un asunto pendiente. Magón se presentó ante Giscón, que a su vez había recibido también instrucciones del Senado cartaginés de regresar a África. El joven Barca encontró al veterano general, Enfrascado en los preparativos para embarcar las tropas, rumbo al sur. Las calles de la ciudad están revueltas, empezó Magón, sin esperar a que el general de mayor edad le dirigiera la palabra. Giscón engulló la ofensa, una más de los vanidosos barca que se apuntó en la memoria. ¿Saben que nos vamos? respondió sin mirarle, fingiendo estar ocupado en revisar las tablillas que contenían los inventarios de las provisiones para el tránsito de regreso a África. Saldré para Menorca con la próxima marea, anunció Magón. Sea, concedió Giscón sin mirarle. Queda una cosa pendiente. Giscón levantó los ojos de las tablillas. Aquellos barca le irritaban. ¿Y bien? Y Milce, la esposa de mi hermano. No puedo llevármela conmigo, pero tampoco nos interesa que se quede aquí y caiga en manos de los romanos. Giscón inundó su rostro con una amplia sonrisa. No me parece que Aníbal la tenga en gran estima. Ni siquiera ha escrito preguntando por ella. Magón negó con la cabeza. No se trata de algo personal, sino de una cuestión política y de poder. Y Mice es la esposa de un general cartaginés. Puede que ya no nos sea útil, pero no podemos abandonarla a su suerte. Giscón frunció el ceño. Odiaba que los barca tuvieran razón. Decidió dar término a aquella conversación. Sea, dijo, se quedará conmigo y me acompañará a África. Será custodiada como esposa de un general cartaginés, como hasta ahora. Magona sintió un par de veces, dio media vuelta y se marchó. Astrúbal Giscón arrojó las tablillas al suelo. Una se quebró en varios pedazos. Un esclavo se acercó para recogerlas, pero el general le espetó un grito, y éste se alejó corriendo, dejando solo a su amo. 36. El Rey de Numidia. Bahía de Siga, Norte de África, verano del 206 a.C. Lelio estaba en la proa del barco. Habían avistado trirremes enemigas, pero desde cubierta aún no eran visibles. Era la segunda vez en poco tiempo que hacía la misma ruta, una vez más de regreso a las costas de Numidia. La travesía había sido convulsa. Publio había decidido navegar solo con dos quinquerremes. No quería llevarse toda la flota y desproteger las bahías de las ciudades hispanas, especialmente de Nova por su valor estratégico, y de Tarraco porque Emilia y sus hijos estaban allí. Aún recordaba Lelio las palabras de Publio al embarcar ante su mirada de preocupación por partir con tan solo dos naves. Así iremos más rápidos. Una flota siempre es lenta. En el horizonte empezaron a vislumbrarse los mástiles y las velas desplegadas de los barcos enemigos. Dos, cuatro, seis, siete en total, siete trirremes contra dos quinquerremes. Las naves romanas eran de mayor envergadura y opondrían gran resistencia si eran alcanzados, pero el mayor número y la mayor capacidad de maniobra de las ligeras naves púnicas no presagiaban nada bueno. Si una de las trirremes conseguía embestir por un flanco, abriría una gran vía de agua y estarían condenados al naufragio o aún peor, a caer presos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me habéis despertado? Empezó a preguntar Publio, que se había situado en la proa a la espalda de Lelio, pero no terminó de hablar. Las trirremes cartaginesas eran ya bien visibles. Hubo unos segundos de silencio, hasta que el propio Publio volvió a preguntar. ¿Y la costa? Debemos de estar ya cerca. Lelio miró hacia su derecha. Habían navegado mar adentro precisamente para evitar las patrullas de barcos cartaginesas que costeaban toda Numidia y África. De hecho, la presencia de aquellos barcos debía de ser también anuncio de que se acercaban a su destino. Sí, debemos de estar cerca, confirmó Lelio. Pero nos alcanzarán antes de que lleguemos a Siga. Publio miró a su alrededor. El barco estaba repleto de provisiones y armas. Miró hacia arriba. Las velas apenas estaban infladas por el viento. No hay viento casi, dijo entonces Publio y empezó a hablar con rapidez. Eso es bueno. Ellos tampoco tendrán viento. Se trata de la fuerza de nuestros remos contra la suya. Pero estos barcos son mucho más pesados, replicó Lelio. Eso es cierto. Es cierto. Tendremos que remar más fuerte. Publio volvía a mirar a su alrededor. Que arrojen todas las provisiones al mar. Todo lo que no sea un arma que valga para defendernos en caso de abordaje. Todo lo demás al mar. Y luego a los remos. Todos. El mar empezó a recibir ánforas repletas de aceite o agua, sacos de trigo, grandes cestos con carne seca de jabalí, cestos de pescado envuelto en sal, todo por la borda. Y acto seguido, todos acudieron a los remos. La segunda cuincuerreme recibió las órdenes a gritos, y aunque algo incrédulos, al ver cómo desde la nave del general se arrojaban todos los víveres, siguieron el ejemplo de la nave capitana sin plantear dudas. Los marineros bogaban al máximo de sus fuerzas, pero no era suficiente. Las trirremes cartaginesas se acercaban. Publio se desesperaba. Tenía más hombres que remos. Ordenó entonces que los legionarios embarcados relevaran a los marineros cuando estos empezaron a flojear. De esta forma, consiguió un ritmo uniforme y poderoso que durante unas millas marinas mantuvo a los cartagineses a una distancia constante, pero fue un espejismo, porque al cabo de dos relevos, las trirremes volvían a recuperar distancia. El general tomó entonces una decisión insólita. En el siguiente relevo ocupó el lugar de uno de los legionarios y se puso a remar con todas sus fuerzas para dar ejemplo. Lelio hizo lo propio y se sentó al lado del general. Los fornidos brazos del veterano tribuno y las musculosas y más jóvenes extremidades de Publio se estiraban y contraían a un ritmo brutal que el resto de los legionarios se esforzaba en seguir a duras penas. Pronto emergió el sudor en la frente del general y del tribuno. Lelio le miró un instante y entre los entrecortados resoplidos de su agitada respiración dirigió un comentario al hombre que los había puesto en aquella situación. Estás más loco de lo que yo pensaba. Publio sonrió sin dejar de remar. No había ironía ni cinismo en las palabras de Lelio. Era lo que el veterano tribuno opinaba de verdad. Es cierto, respondió Publio, pero me reconocerás que conmigo no te aburres. ¿Que no me aburro? ¡Por los dioses! Y se echó a reír. ¡No te rías que pierdes fuerza! Apostilló el general. Pero la risa de Lelio era contagiosa y pronto se extendió entre todos los legionarios y marineros por igual, aunque al cabo de unos segundos, el continuado esfuerzo de los que remaban y la persistente preocupación de los que vigilaban en cubierta, mientras recuperaban el resuello antes de volver a reemplazar a los remeros, hizo que las carcajadas fueran remitiendo. Pronto solo se oía la voz del general. Remad. 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 La línea de costa se vislumbraba al fin, acercándose. Pero también lo hacían las trirremes púnicas. Publio y Lelio fueron reemplazados en el siguiente relevo y ambos subieron de nuevo a cubierta. Se están separando, dijo Lelio. Quieren embestirnos y van a aproximarse por ambos flancos. Comentaba Publio en voz baja. Calló un segundo y luego empezó a dar órdenes a gritos como para que le oyesen también en la segunda cuincuerreme, que a duras penas se las arreglaba para navegar en paralelo con ellos. ¡No hay más relevos! ¡Marineros! ¡A los remos! ¡Legionarios! ¡A las armas! ¡Preparad los corvus! Si se acercan, los abordaremos. Y de nuevo en voz baja a Lelio. Si nos envisten y abren una vía de agua, abordaremos una de las trirremes y la usaremos para llegar a Siga. Lelio asintió con los ojos repletos de asombro. Publio no parecía estar dispuesto a darse por vencido nunca, pero algo llamó su atención y señaló hacia la costa. Publio se volvió. Siga. La bahía de Siga. El gran puerto de Numidia se aparecía ante ellos, repleto de pequeñas embarcaciones de transporte y de decenas de barcos de pesca. Los muelles, donde marineros y pescadores descargaban mercancías, y donde al menos un centenar de soldados númidas custodiaban las instalaciones que alimentaban de pescado y otras mercancías al inmenso ejército de Sifax, acampado en las proximidades. Siga. dijo Publio. Estamos allí. Estamos allí. Remad. Por todos los dioses. Remad. 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 Se detienen. Gritó Lelio. Publio se giró para observar las trirremes. El general asintió mientras apostillaba lacónicamente. Eso es o porque temen a Sifax o porque ya tienen algún pacto. Sea lo que sea, lo averiguaremos pronto. El rey Sifax aceptó recibir al imperator romano de las legiones de Hispania. Su piel negra y su gran altura, evidente pese a estar sentado en su pesado trono dorado, impresionaron al joven Publio, quien no obstante, no se arredró un ápice y se situó frente al rey. Sifax fue el primero en hablar, usando un griego más o menos aceptable. Parece que has tenido una travesía complicada, joven general romano. Estamos en guerra, y en las guerras hay sobresaltos, pero agradezco la protección de tu hospitalidad y tu consideración al aceptar recibirme. Sifax sabía que aquellas muestras de respeto solo buscaban congraciarse con él, pero la recibió de buen grado. Le gustaban los aduladores. Puedo ofrecerte comida y bebida y un lugar donde descansar hasta que decidáis reemprender el viaje de regreso, pero, romano, es difícil que pueda ofrecerte nada más. Publio aceptó el vino que se le ofrecía, y Lelio, muy agradecido, hizo lo propio. Solo estaban ellos dos ante el gran Sifax. El resto de los legionarios que les habían acompañado desde el barco, había tenido que permanecer fuera de aquel palacio real de adobe y piedra, donde Sifax gustaba recibir últimamente a todos los embajadores que buscaban conversar con él. Publio mojó los labios en el vino y devolvió la copa a una hermosa esclava que permanecía de rodillas junto a él. Te agradezco la comida, la bebida y el alojamiento, pero aunque te sea difícil, vengo a pedir algo más. ¿A pedir? El rey Sifax puso en pie sus dos largos metros de estatura y repitió una vez más, elevando su voz hasta que ésta retumbó por toda la estancia. ¿A pedir? Publio respondió con serenidad. A pedir, sí. A pedir que el rey Sifax de Numidia sea neutral en esta guerra entre Cartago y Roma. Sifax quedó confuso. Aquel joven general no parecía haberse visto intimidado por haber desatado su furia. Debería ordenar que te mataran ahora mismo, amenazó, y los guardias númidas que estaban tras el trono avanzaron unos pasos, situándose entre su rey y los altos oficiales romanos. No harás tal cosa, noble rey, dijo Publio, manteniendo aún un tono sereno, porque el rey Sifax no quiere la guerra con Roma. Y matar a uno de sus generales no será considerado como un gesto muy pacífico por el Senado de Roma. He venido a negociar. Sifax se contuvo y tomó de nuevo asiento en su trono. Los guerreros númidas se hicieron a un lado. Di lo que tengas que decir y márchate. Apostilló el rey, aún visiblemente enfadado. Roma respeta a Sifax. Y Roma solo quiere la amistad de un rey tan noble y poderoso como Sifax. Pero Roma está en guerra con Cartago, y tarde o temprano las legiones de Roma desembarcarán en África. Solo te propongo que el rey Sifax permanezca neutral durante este enfrentamiento. Una vez derrotados los cartagineses, el rey Sifax podrá ampliar sus fronteras hacia el este, tomando bajo su poder gran cantidad de ciudades que ahora están gobernadas por los designios de Cartago. Es un buen premio por no hacer nada. Sifax cayó primero y luego se echó a reír. Carcajadas grandes, graves, hondas que terminaron en seco. Nadie más rió en la sala. Publio y Lelio se miraron con miradas confusas. ¿Y si los romanos son derrotados? preguntó entonces el rey. ¿Debo esperar entonces premios de los cartagineses o quizá hacer frente a su ira por no ayudarles? Esa es una derrota que no va a ocurrir. ¿Y desde cuándo el rey de Numidia tiene miedo de los cartagineses? Miedo de... El rey volvió a reír, esta vez de modo más relajado, más natural. Tienes agallas, Romano. Las tienes de verdad. ¿Neutralidad es lo que pides? Sea, Romano. Tendrás mi neutralidad, pero no porque tú me lo pidas. Esta no es mi guerra, y tampoco quiero regalos de Roma. Cuando quiera ampliar las fronteras de mi reino, lo haré como siempre, por la fuerza de las armas de mi ejército. De acuerdo. ¿Tengo entonces tu palabra? Insistió Publio, arrugando la frente. Sí, respondió Sifax, que acompañó su respuesta con una señal. Los guardias rodearon a Publio y Lelio. Ahora márchate de aquí, y lo antes posible, abandonad Siga. No quiero romanos en Numidia. Ni ahora ni nunca. Publio y Lelio dieron media vuelta y volvieron sobre sus pasos. El rey levantó su mano derecha y todos los guerreros númidas salieron del salón real. Sifax habló al aire. Ya puedes salir. No es necesario que te sigas ocultando, Giscón. Y el general cartaginés apareció por detrás de las largas cortinas que se levantaban detrás del trono. El general romano te engaña. ¿Por qué has tenido que darle tu palabra? Empezó Giscón. Te promete recompensa si no ayudas a Cartago, pero si Cartago cae, Numidia será el siguiente objetivo de sus legiones. La ambición de Roma no conoce límites. Sifax se reclinó dejando caer el peso de su pecho sobre su brazo izquierdo, apoyado en el posabrazo real. La ambición de Giscón también parece no tener límites, pero en cualquier caso, mi palabra, como mi voluntad es voluble, respondió Sifax, admito que es posible que el romano esté mintiendo. Es seguro, insistió Giscón, ignorando el comentario anterior sobre su ambición. Rey de Numidia, él solo te ofrece palabras. Yo te ofrezco algo más tangible, algo que tú mismo puedes palpar y disfrutar. Y una alianza permanente con Cartago. Cartago que dominaba el mar antes de que Roma tuviera una sola colonia, y que al final de esta guerra volverá a regir el destino de todo el Mediterráneo occidental. Sifax, no te equivoques al elegir. El rey Sifax se levantó y echó a andar hacia la gran puerta que daba acceso al salón. No te preocupes, Giscón, que no me equivocaré al elegir. Nunca lo hago, dijo mientras salía sin mirar al general cartaginés que quedaba a su espalda. Ahora ve y tráeme mi regalo. Luego. Luego, ya veremos. 37. Descenso a los infiernos. Roma, verano del 206 antes de Tito Macio Plauto caminaba con los hombros encogidos y la mirada hundida en el suelo sucio de las calles de Roma. Regresaba del Aventino de casa de Ennio, donde había cosechado una negativa más. Ennio tampoco se atrevía a ayudarle. Nadie osaba interceder ante los poderosos senadores de Roma en favor del encarcelado Nevio. Ennio se había mostrado más comprensivo, más atento, más compasivo hacia la preocupación de Plauto por su amigo que el resto, especialmente que el distante Livio Andrónico, pero en definitiva, la negativa había sido la misma. Plauto llegó al foro Boario y allí, rodeado de decenas de mercaderes y centenares de compradores de todo tipo de ganado, entre los balidos de ovejas a punto de ser sacrificadas, de carneros descuartizados, de sangre de centenares de animales impregnando el aire de un olor que le hacía recordar el de un campo de batalla tras el combate, Plauto se sintió más abandonado que nunca. Todos los que llegaban a hacerse realmente amigos de él durante su complicada vida terminaban muertos. O peor, encarcelados como ahora nevio. Enfiló por el Clibus Victoriae para escapar de aquel hedor de muerte en venta y también para evitar la peste de la cloaca máxima que contaminaba la otra avenida paralela, el Vicus Tuscus, que además estaría ya lleno de maricones ofreciendo sus servicios al mejor postor. Ya tenía bastante miseria inundando su ánimo como para añadirse más sufrimiento con los malos olores de aquella ciudad y la prostitución que parecía palpitar entre la sangre de animales muertos y la putrefacción de sus cloacas. Roma, la gran Roma. Plauto llegó al foro por el este, dando un rodeo, entrando en la gran explanada, pasando junto al templo de las vestales. Allí se detuvo, quizás el único lugar puro de toda la ciudad. Qué pena que fuera él tan poco religioso, tan sacrílego y que no conociera ni a sacerdotes ni sacerdotisas. En aquellos años de guerra, religión y superstición entremezcladas eran temidas por el pueblo y usadas por los senadores para manipular a todos a sus anchas. En eso Máximo era muy hábil, utilizando sus supuestas facultades de augur para predecir nefandos horrores si no se le hacía caso. Pero todos los patricios usaban la religión de igual forma. Escipión también. Quizá con algo más de sutileza pero con la misma finalidad. Las vestales. Si conociera a una vestal, ésta podría interceder por Nebio y conseguir su libertad con más facilidad aún que el propio Quinto Fabio Máximo. Una vestal que se conservara pura, a ojos del pueblo era sagrada, y tenía la potestad de liberar a un hombre, incluso de ser ejecutado si se cruzaba con él por las calles de Roma y su espíritu así la impulsaba. Plauto reemprendió la marcha. Eran sueños pueriles. Las vestales estaban vigiladas de cerca por el Pontifex Maximus y por legionarios de las legiones Urbanae. Si quería ayuda, tendría que conseguirla entre los patricios. Tendría que encontrar algún patricio que estuviera dispuesto a enfrentarse al resto para liberar a un despreciable escritor. Todo parecía imposible. Cruzó el foro inmaculado de pintadas. Desde el encarcelamiento de Nebio, los meses pasaban y nadie se atrevía a plasmar sus ideas en las otrora frecuentes calles pintadas de Roma. Roma estaba en guerra y ni tan siquiera el disenso anónimo en una pintada era permitido. Llegó a las puertas de la cárcel de Roma y tras el consabido soborno, los sentinelas de la prisión le dejaron pasar. Plauto penetró así en las entrañas de la ciudad, hundiendo su figura en los túneles de la cárcel sintiendo cómo la humedad que se filtraba por las angostas paredes de aquel lugar de perdición consumían el aire y asfixiaban toda esperanza a cada paso que daba se plasmaba en su rostro el pavor de tener que confesar a Nevio que no había conseguido nada que nadie les iba a ayudar comprendió que eso era demasiado cruel solo quedaba una posibilidad mentir Mentir y dar falsas esperanzas y luego salir de allí y buscar la forma de que esas mentiras se hicieran realidad. Solo conocía un patricio lo suficiente como para suplicarle ayuda. Publio Cornelio Escipión. Y estaba en Hispania y también había sido objetivo de las críticas de Nevio. ¿Y qué senador no lo había sido? Plauto se detuvo un momento para recuperar el resuello. Era casi imposible respirar allí. Se alegró de llevar un stylus para que Nevio pudiera escribir, un frasco de atramentum, una tinta espesa, negra, varias velas y un grueso fajo de jedae, hojas sueltas de papiro. Sobornando a los guardias con regularidad, conseguiría que Nevio tuviera un suministro regular de velas. Escribir le ayudaría a pasar las horas, los días, los años, quizá, sin perder la razón. La luz de las antorchas era escasa, y ante la falta de oxígeno, las llamas eran trémulas, como cansadas de arder entre aquellas grutas del final del mundo. ¿Arderían bien las velas? Escipión. Sí, pensó Plauto. Sintió cómo el legionario que le acompañaba para indicarle dónde estaba la celda de Nevios se impacientaba. Plauto reemprendió la marcha. Escipión. Sí, pese a todo era su mejor opción. Pero regresaría vivo aquel patricio de Hispania? De momento, llegaban buenas noticias de aquel frente de guerra. Pero la fortuna era tan voluble. Tan voluble. 38. La sombra de la muerte. Cartago Hispania, verano del 206 a.C. Habían terminado los juegos que Publio había ordenado que tuvieran lugar para festejar su triunfo absoluto sobre los cartagineses en Hispania y sobre los propios íberos, pues desde su regreso de Numidia había conquistado las últimas ciudades íberas que se resistían al dominio romano. Entre otras, había sido especialmente cruel, contrariamente a su política general, con Iliturgis y Cástulo, dos poblaciones que había ordenado arrasar por su pertinaz lealtad a los cartagineses primero, y luego por su permanente resistencia a reconocer el poder de Roma establecido en la región. Después llegó la rendición incondicional de Gades, toda vez que abandonada por Giscón y Magón no disponía ni de tropas ni de recursos suficientes para resistir un asedio. Aquí, Publio fue de nuevo generoso, pues evitar un asedio suponía un ahorro de legionarios y recursos que vendría bien para las futuras campañas que estaba diseñando en su mente. Cartagonova estaba tranquila aquel amanecer, después de varios días de festejos. Escipión se levantó temprano. Tenía ganas de emprender el regreso a Tarraco y abrazar a Emilia y a sus hijos, Cornelia y el pequeño Publio. Al salir del palacio del gobernador de la ciudad, encontró a Cayo Lelio y los lictores y un caballo, todo dispuesto. Un manípulo de soldados estaba en formación en la plaza. El resto del ejército, esperaba acampado en el istmo, junto a las murallas. Publio subió a su caballo. Buenos días, Lelio. Buenos días, mi general. Una mañana hermosa. Los dioses desean facilitarnos el regreso. Respondió Lelio con respeto, pero aún algo distante. Hemos cumplido bien nuestra labor. Dijo Publio, haciendo como que no percibía la frialdad del recibimiento de Lelio. El episodio del viaje a Numidia Remando juntos para salvarse de las triremes cartaginesas, les había vuelto a acercar, pero aún no parecía olvidada por ninguno de los dos la discusión de Baecula. Los hombres han cumplido bien. Añadió en voz bien alta, de forma que muchos de los soldados allí reunidos oyesen sus palabras de satisfacción. Aquellos eran soldados que habían venido con él desde Italia, hacía ya cuatro años, y que habían conquistado ciudades y derrotado a varios ejércitos bajo su mando. Aquellas tropas veían a su general y sentían el valor en sus venas. Con cada victoria sobre los cartagineses y sobre los diferentes pueblos de Iberia que se les habían opuesto, se había creado una química especial entre aquellas legiones y Publio Cornelio Escipión. Empezaron a cabalgar. Muchos ciudadanos de Cartago se asomaban a las ventanas para despedir al que era ahora el indudable dueño de la ciudad. Publio erguía su cuerpo como solía hacer cuando montaba, aunque aquella mañana le costaba algo más que de costumbre. Se encontraba algo cansado, como dormido, y tenía algo de frío. Una sensación extraña que no encajaba con el cálido sol que despuntaba en el horizonte. Lelio dijo algo sobre los juegos y los combates que habían tenido lugar, pero calló al observar que el general no estaba predispuesto a la conversación parecía que las cosas seguían algo difíciles entre ellos. No pensó más en ello. Además, de cuando en cuando, Escipión pasaba algunos días meditabundo y silencioso. Cayo Lelio había aprendido a respetar aquellos silencios, incluso ahora que estaban más alejados el uno del otro. Si él hubiera tenido que pensar en cómo conquistar una región tan vasta como Hispania, Cómo apoderarse de diferentes ciudades y cómo derrotar a tres ejércitos cartagineses y sus aliados en apenas cuatro años habría necesitado infinitas horas de reflexión para, sin duda, no alcanzar ni la mínima parte de los éxitos que aquel joven general había logrado. Es cierto que le humilló en Baécula. Aquello era algo no resuelto entre ellos. Ninguno lo comentaba, pero ninguno de los dos lo olvidaba. Lelio recordó la entrevista con Fabio Máximo y cómo quiso convencerle de que él, Lelio, era el gran artífice de las victorias intentando despertar su vanidad para alejarlo de aquel hombre. También recordó la profecía del viejo cónsul. Escipión no regresará vivo de Hispania y los que le acompañen alimentarán con sus cuerpos a los buitres de aquella región sobre un desolado campo de batalla. Después de las victorias de Baécula, Ilipa, la toma de Iliturgis y Cástulo, después de la derrota infligida a cada uno de los tres ejércitos cartagineses, con Giscón en África, Magón oculto en alguna isla del Mediterráneo, y habiendo conseguido sendos pactos con Sifax y Masinisa, y celebrada la gloriosa victoria con los juegos de la semana pasada, aquellas palabras solo parecían el rencor innoble de un viejo sin sentido. Lelio lamentó más que nunca que las palabras del viejo Fabio hubieran en algún momento pasado alimentados sus dudas, especialmente tras la decisión de Publio de no adentrarse hacia el norte después de enfrentarse con Astrubal. Ahora ya parecía tarde para pedir disculpas. Llegaron a la puerta de la ciudad, fuertemente custodiada por decenas de soldados. Ni con dos legiones a las puertas ni con los ejércitos cartagineses derrotados, Escipión nunca bajaba la guardia. Su meticulosa cautela le había otorgado victorias y supervivencia allí donde nadie pensaba que un general romano podía triunfar y no pensaba ahora cambiar su estilo de actuar. Además, sentía que los propios soldados habían aprendido a valorar aquellas normas estrictas y se sentían más seguros siguiéndolas y siéndoles ordenado que las siguieran. Cruzaron la puerta y pese a que el sol ya apuntaba poderoso desde el mar, el frío que sentía desde que se levantó se transformaba en punzadas intensas de dolor que azuzaban su frente. Publio se llevó la mano a la cabeza y notó gotas de sudor recorriendo su piel. Y sin embargo, persistía la absurda sensación de frío. No. Definitivamente no se encontraba bien. Quizás alguna cosa que hubiera comido la noche anterior, alguno de esos manjares del mar, las pesadas salsas, demasiado garum, o simplemente tantas cosas diferentes y, por supuesto, el vino. Observó de reojo al helio cabalgando a su lado. Estaba perfectamente contento y satisfecho. Era increíble el vino que aquel hombre podía ingerir una noche y luego estar tan resuelto al día siguiente. Publio sonrió en su interior, pero vigiló que su sonrisa no llegara a asomar en su rostro. De pronto sintió un mareo extraño y perdió la noción del espacio. Era como si se balanceara en el caballo. Había perdido el sentido del equilibrio. No quería caer allí, delante de los lictores y los tribunos de las legiones que ya estaban allí formados. Así que tiró de las riendas y detuvo al caballo. Los lictores y Lelio pararon. El mareo persistía y una sensación de querer vomitar, pese a haber desayunado frugalmente y más sudor frío. Ahora sentía las gotas deslizándose libremente por el rostro, pero no podía secarlas porque, sin saber cómo, se había abrazado al cuello de su caballo para mantenerse sobre la montura y no caer. Apenas tenía ya fuerzas y no sabía por qué, de forma que se rindió sin querer y soltó los brazos. Su cuerpo resbalaba despacio, cayendo hacia un lado del caballo. Lelio saltó de su montura y se situó junto al general y cogió su cuerpo a medida que se desvanecía cayendo hacia la derecha del caballo. Antes de que los propios lictores reaccionaran, Lelio había recogido el cuerpo desvanecido y sudoroso de Publio y lo sostenía en sus brazos. Los lictores, los oficiales Silano, Marcio, Trebelio, Digicio y Mario, a quienes el general había vuelto a reunir en Cartago Nova para las celebraciones de aquellos días, y otros centuriones se aproximaron para ayudar. Pero Lelio no permitió que nadie le tocara. Su voz resonó con fuerza. El general se encuentra indispuesto. Abrid paso. Y acto seguido, con Pulio en brazos, entró andando de regreso a la ciudad. Los lictores rodearon a Lelio abriendo camino. Los soldados del manípulo de escolta recibieron órdenes de marcio de proteger a Lelio, que ya marchaba de regreso al palacio. Cayo Lelio sentía temblar sus brazos por el peso del general, pero en ningún momento pasó por su mente pedir ayuda. También luchaba por borrar de su rostro cualquier signo externo de preocupación. Un mareo, una indisposición la puede sufrir cualquiera. No había que dar más importancia a aquello que no la tenía. Los soldados eran gente supersticiosa y pese a encontrarse en una situación idónea en la Hispania en la que ahora se hallaban, era mejor no mostrar debilidad de ningún tipo desde los mandos. En unos minutos llegaron al palacio. Dentro... Lelio, una vez seguro de que las puertas estaban cerradas y que sólo estaban los lictores y él, ordenó a dos de aquellos que llevasen el cuerpo del general a su habitación. Una vez liberado del peso del cuerpo desfallecido de Publio, ordenó a otro que fuera raudo en busca de los médicos de la legión. ¿Qué hacemos con las tropas? preguntó Marcio. A su lado, Silano, Trebelio, Mario y el resto de los oficiales miraban a Lelio nerviosos. Cayo Lelio respondió con precisión y seguridad. El general necesita descansar. Las legiones se quedan en el campamento junto a la ciudad hasta nueva orden. Y miró a todos los que le rodeaban. Marcio asintió y tras él el resto de los tribunos. Lelio se separó y con una señal invitó a Marcio y a Silano a que se acercaran. Marcio y Silano le entendieron. Los tres hombres parlamentaron separados del resto. He mandado llamar a los médicos dijo Lelio en voz baja. Me parece bien, respondió Marcio en el mismo tono susurrante. Quizá no sea nada. Eso pienso yo. Una indisposición. A todos nos ha pasado alguna vez, añadió Silano. A todos, sí, confirmó Marcio. Quizá bebió demasiado vino. Concluyó Lelio, aunque sin convencimiento. Marcio y Silano callaron. Publio nunca bebía demasiado, y además era comedido con la comida. Aquel desmayo era extraño, pero no tenía sentido pronunciarse hasta escuchar la opinión de los médicos. Al cabo de media hora, el médico de la legión, Atilio, nacido en Roma, pero de familia tarentina y formación griega, salía de la habitación donde reposaba el general en jefe de las tropas de Hispania, acariciándose la barba con su mano derecha. Era un hombre de mediana edad, Respetado en su profesión y curtido en las enfermedades de los legionarios tras varias duras campañas en Hispania, Atilio era un hombre apreciado entre los oficiales y los soldados por igual, que en momentos de necesidad, tras un combate, tras una intensa batalla, se desdoblaba para acudir allí donde sus servicios eran requeridos. Desde que en la batalla de Cartagena ayudara en la recuperación de las heridas de Cayo Lelio, el general Publio Cornelio Escipión siempre se había portado con él con enorme generosidad. Ahora, al ver al propio general postrado y enfermo, Atilio se sentía apesadumbrado. Por todos los dioses, ¿qué tiene? preguntó Lelio. Atilio levantó la mirada y vio a todos los tribunos de las legiones congregados a su alrededor. Meditó un instante antes de responder. El general ha enfermado de unas fiebres que ya he visto en varios de nuestros hombres. La cercanía de la laguna al norte de la ciudad quizás influya. Estas fiebres son más frecuentes en zonas pantanosas. No sabemos por qué, pero es así. He visto a otros legionarios caer abatidos igual que el general. He recomendado que no se beba agua de allí, sino de los pozos y las fuentes que usan los iberos. Ya, pero eso qué significa? insistió Lelio. Los otros hombres. intervino Marcio. ¿Se han recuperado todos? Atilio miró al tribuno con aire preocupado. Unos sí, pero otros no. Y los que más tiempo llevan recuperados aún tienen ataques febriles intermitentes. Pero estos parece que van remitiendo. Los que no se han recuperado han... han... han muerto. El silencio se apoderó de la asamblea allí reunida. Marcio y Silano miraban al suelo. ¿Qué se puede hacer? preguntó al fin Lelio. —Bueno, sugiero que el general beba mucha agua clara, de las fuentes de Cartagonova, e infusiones con manzanilla. Convendría que algún esclavo de confianza estuviera siempre junto al general y le refrescara la frente y los brazos con paños húmedos, sobre todo si la fiebre sube, y es probable que lo haga. Es posible que tenga delirios. El general es un hombre fuerte y tiene voluntad de vivir. Tengo esperanza, pero esta es una batalla que el general tendrá que luchar solo. Nosotros no podemos hacer mucho más. Rezar a los dioses por él y ofrecerles sacrificios. Siento no poder proporcionar más ayuda, pero estas fiebres son nuevas para mí. El agua y las infusiones ayudan, pero pueden no ser suficientes. Nadie criticó a Atilio. Todos sabían de su aprecio por el general y de su buen hacer siempre que podía ayudar. Los tribunos despidieron al médico, quien marchó indicando que volvería en un par de horas para ver cómo evolucionaba el enfermo, a no ser que hubiera cualquier crisis, en cuyo caso se le llamaría al instante. Yo me ocuparé de que el general esté debidamente atendido, dijo Lelio dirigiéndose a Marcio. Ocúpate tú de las legiones. Marcio asintió, y acompañado por Silano y el resto de los oficiales, desapareció descendiendo por la escalinata del palacio. Lelio se quedó con los lictores. Se dirigió a uno de ellos, al próximo lictor, el de más confianza. Marco, ve a mis aposentos y trae a mi esclava Neticati. Ella atenderá al general. El legionario salió diligente en busca de la joven esclava. Lelio intentaba organizar sus pensamientos mientras entraba en la alcoba donde yacía Publio, enfermo, tendido sobre la cama con los ojos cerrados era la misma habitación que ocuparan tiempo atrás los anteriores generales en jefe cartagineses en Hispania, incluido el propio Aníbal. En aquel momento, sin embargo, era el hospital improvisado de un general romano. Varios esclavos habían traído ya toda suerte de vacinillas con agua fresca y un par de ánforas más, que habían dejado de reserva. Había una mesita junto a la cama y un asolium con respaldo para la persona que fuera a velar por el general. Sobre la mesita se habían apilado varias decenas de paños limpios. En el otro extremo de la habitación se había encendido el fuego de la chimenea y se había dispuesto un horno con hierro forjado y una cazuela de barro. Junto a la chimenea se había dispuesto un par de frascos de vidrio con especias, manzanilla proporcionada por Atilio. Lelio estaba examinándolo todo cuando oyó a sus espaldas la voz de Netikerti. Me has hecho llamar, mi señor. Lelio se volvió y contempló a Netikerti entre la penumbra de las sombras de la habitación. El próximo lictor cumplida su misión, había desaparecido. Lelio sabía que los doce guardianes estarían apostados a la puerta de la habitación, impidiendo que nadie no autorizado pudiera acercarse al general. Publio estaría seguro. Ahora faltaba que lo cuidaran bien, pero los soldados no valían para eso. Por eso había hecho llamar a la joven Netikerti. Te necesito, Netikerti, dijo Lelio. El general está muy enfermo. No sabemos bien lo que es. Tiene mucha fiebre. Quiero que estés a su lado día y noche, que no te separes de él ni un momento. Has de humedecerle la frente y los brazos con agua y darle infusiones de manzanilla. Si tienes cualquier duda, puedes hacer llamar al médico y siempre que necesites algo, solo tienes que pedirlo. Netikerti se acercó despacio a la cama. Lelio la observó mirando al general. Parecía inquieta. La muchacha empezó a hablar, y lo que dijo no satisfizo a Lelio. Creo, mi amo, que es mejor que busquéis a otra persona de más experiencia, alguna otra esclava mayor. Saben más de cuidar enfermos y el general es alguien tan importante. No sé si seré yo la persona más adecuada para. Lelio la interrumpió. Hasta ese momento Netiquerty nunca se había negado a nada. Nunca había manifestado la más mínima de las dudas, y ahora que la necesitaba como jamás había necesitado a alguien, se encontraba con esta respuesta. y de una esclava. Eres una esclava y es una orden. Cuidarás del general y no vuelvas a replicarme nunca. nunca. Netikerty abrió la boca, pero no dijo nada. Comprendió que era inútil oponerse, que no haría otra cosa sino enfurecer aún más a un ya muy preocupado amo. La joven asintió y se quedó mirando al suelo. Lelio, más apaciguado, adoptó un tono más conciliador. Neticarti, sabes que te... que te aprecio mucho. No confío en nadie más como confío en ti. El general... Bueno, estamos algo distanciados ahora. No sé, son cosas que pasan. Lelio hablaba pasándose la palma de la mano derecha por detrás de la nuca. Pero el general es mi vida. Buena o mala, pero es mi vida. Una vez, hace tiempo, juré. Bien, juré a su padre que le protegería siempre. Ahora he de ir y hablar con Marcio, Silano y los otros tribunos. Hemos de hablar de la campaña y las legiones. No me iré tranquilo si el general se queda en manos de cualquier esclava que no conozco. Sé que tú me aprecias y sé que cuidarás bien de él. El médico irá viniendo. Incluso puede que se quede, pero para velarle tengo más confianza en ti que en nadie. ¿Qué sé yo de ese Atilio? Su familia es de Tarento, una ciudad que ha pasado de unos a otros tres veces en esta guerra. No sé. A ti te conozco. Tú y nadie más estará al lado del general. Y se pondrá bien. Se pondrá bien. Esto último lo dijo Lelio mirando al suelo, como queriendo convencerse a sí mismo. Netikerti empezó a llorar. Lágrimas brillantes chisporroteaban por sus mejillas morenas. El sollozo semisilencioso de la muchacha atrajo la atención de su amo. ¿Por qué lloras? preguntó Lelio. Netikerti se limitó a sacudir la cabeza. Lelio exhaló aire de golpe. No entendía a las mujeres y a una mujer esclava aún menos. Tampoco le había ordenado nada tan terrible. ¿A qué tanto negarse primero y luego llorar? No era una tarea tan terrible. La responsabilidad. Escucha, aclaró Lelio, tú solo tienes que cuidarle. Es posible que se recupere o no. Pero eso no te afectará. ¿Entiendes? Netiquesti continuó mirando al suelo y sollozando, pero asintió. Lelio volvió a suspirar. Bien, por todos los dioses, entonces todo aclarado. Ahora humedece esos paños y refrescale. Neticerti se giró hacia la mesita y empezó a empapar varios paños en una de las vacinillas. Lelio la miró un instante y luego partió raudo en busca de Marcio. Publio se agitaba incómodo entre las sábanas de la cama. Sentía un calor asfixiante y de pronto un frío gélido que le recorría las entrañas. Se incorporó un poco y echado a un lado, contrajo su cuerpo movido por las arcadas que le punzaban en el estómago. Vomitó dos. Tres, cuatro veces, una voz suave le hablaba. Recuéstate, mi señor, y descansa. Una voz dulce de mujer y una mano de piel tersa que se posaba en sus sienes. ¿Emilia? preguntó Publio. No, mi señor. Soy Netikerti. Me envía Lelio. Netikerti. A Publio le costaba respirar y hablar. ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Estáis en vuestro palacio en Cartago Nova. Está anocheciendo. Lleváis unas horas enfermo. Tenéis fiebre. A veces deliráis. Tomad. Debéis beber esto. La mano se posaba en su espalda. Un brazo firme y joven que le ayudaba a incorporarse. Publio se sentó y recostó su espalda en unos almohadones que surgían sin saber bien de dónde venían. Veía sombras. Estaba agotado. La muchacha le acercó un cuenco con una infusión caliente. Publio bebió tres sorbos largos. El líquido sosegó su ánimo. Se durmió. Lelio salió aquella misma noche y en un altar levantado en honor a Júpiter mandó que se sacrificaran diez bueyes y diez corderos. Supervisó que los soldados dieran con eficacia el golpe de gracia a las reses y los corderos antes de degollarlos, para evitar quejas y lamentos del animal mientras se desangraba en honor del Dios Supremo. Y todo fue bien, hasta el último cordero. Este, fuera porque hubiera sido testigo del destino de sus compañeros, o porque era él el destino, movió la cabeza para evitar el golpe, que debió de ser menos fuerte de lo que era necesario. Los soldados que ejecutaban la maniobra no se percataron de que el animal estaba despierto y tenso, de forma que cuando Lelio hundió el cuchillo de sacrificar en el cuello del animal, este se revolvió y baló de dolor al tiempo que se agitaba y salpicaba de sangre a todos cuantos le rodeaban. Aquel no fue un buen sacrificio y no auguraba nada bueno. Sin embargo, ya nada podía hacerse. Lelio elevó sus súplicas a Júpiter. Oh, Júpiter óptimo máximo, a ti te imploro que no abandones a nuestro general y que le ayudes en esta oscura pugna suya contra la enfermedad. A ti y al resto de los dioses ruego que le ayudéis en este trance. Y ya en voz baja, de forma que no se oían sus palabras, continuó Ayudad a mi general y ayudadme a mí, pues yo ya no sé ni qué hacer ni a dónde recurrir. Y si, si en algo os hemos ofendido, llevadme a mí al Averno y dejad al general con vida, si eso sirve para aplacar vuestra ira. Lelio bajó del altar cabizbajo y derrotado. No tenía demasiadas esperanzas en aquel sacrificio terminado con aquellas malas maneras con el último animal, ni en que los dioses quisieran tomar su vida en lugar de la del general. Lelio estaba desolado por la inmensa sensación de impotencia. Si se tratara de luchar contra un millar de enemigos a solas, pese a lo imposible de la empresa, sabría reunir fuerzas y acometer aquella locura. Él sabía combatir contra ejércitos, pero ante aquel enemigo invisible que atenazaba al general, Sentía que sólo hacía quedar palos al aire. Era como luchar contra el viento con la espada desnuda. ¿Y quién puede herir al viento? De nuevo, las palabras de Fabio Máximo resonaron en su mente. Escipión no regresará vivo de Hispania, y los que le acompañan alimentarán con sus cuerpos a los buitres de aquella región sobre un desolado campo de batalla. Aquel no era, no obstante, un campo de batalla, pero a menudo, los augurios son imprecisos. Lo que importa es el fondo que transmiten. Y desde luego, en lo sustancial, aquel mal presagio, aquella maldición que Fabio había anticipado, se estaba cumpliendo. Pero Lelio, en su fuero interno, se rebelaba contra aquel desatino. Publio Cornelio Escipión no podía morir así, como un perro, enfermo en una esquina del mundo, sino combatiendo al frente de sus legiones. Derramando su sangre para derrotar al mayor de los enemigos de Roma. Netiquetti llevaba una hora inmóvil. Era difícil tomar la decisión, pero aún más horrible parecía no hacer nada. El general dormía plácidamente. Seguía con fiebre alta, pero resistiría. No podía esperar más. Pensó que quizá la enfermedad decidiera por ella, pero aquel patricio romano al que tanto admiraba su amo Lelio Tenía una voluntad férrea que aquellas fiebres no acertaban a doblegar. Fue entonces cuando muy despacio, Netikerti se levantó y a pequeños pasos alcanzó la puerta que daba acceso a la estancia. Abrió la pesada puerta de madera que crujió sobre sus viejas bisagras de hierro y se asomó. Como imaginaba, allí, apostados a ambos lados del umbral, había varios lictores, dos a cada lado de la puerta. El resto estaría vigilando en el pasillo y en el acceso principal al palacio desde la plaza del foro. Uno de los soldados, el próximo lictor, se giró al verla aparecer. Necesito algo más de agua, una ánfora llena y más baños, dijo Netikerti. El soldado asintió. Y un cuchillo, bien afilado, añadió Netikerti cuando el legionario estaba a punto de marchar a por lo que había solicitado. Los cuatro lictores se volvieron hacia la chica. El que iba a partir la miró fijamente. ¿Un cuchillo? Neticerti respondió con un tono tranquilo. Sí, lo necesito para trocear algunas hojas de manzanilla, para que se diluya mejor y haga más efecto para aliviar al general. El próximo slictor estuvo quieto un instante. Bien, ahora te traeremos lo que pides. El Imperator está mejor. Neticerti dudó antes de contestar. Pero al fin se atrevió a aventurar una respuesta. No soy el médico, pero diría que el general está mejor. Sí. Pero aún necesitará bastante tiempo, creo, para recuperarse por completo. Bien. Respondió el legionario con más seguridad que al principio. Dio media vuelta y marchó por lo que la joven esclava había solicitado, pero de camino a las cocinas del palacio, donde esperaba obtener todo lo requerido, se detuvo en el aposento de Cayo Lelio. Era media tarde y el tribuno estaría descansando. El Líctor llamó a la puerta. La voz de Lelio se escuchó potente. Adelante. El legionario entró. Por Hércules. empezó Lelio levantándose del triclinium en el que estaba recostado. ¿Hay algún problema, Marco? No, no es eso. El imperator parece encontrarse mejor, según nos dice la joven esclava. Por Júpiter, óptimo, máximo. Esas son excelentes noticias. Es fuerte el general. ¿Fuerte? Sí, tribuno, así es. Añadió el Líctor sin decir más, pero sin marcharse. ¿Y bien? Es la joven esclava. ¿Etiquerti? Preguntó Lelio frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con ella? El próximo Líctor no sabía si hacía bien en plantear sus dudas. Sabía... Todos sabían lo mucho que el veterano tribuno apreciaba a aquella joven esclava egipcia. Era muy hermosa, pero... un cuchillo. La esclava ha pedido agua y más paños. Llevárselos. Y un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Para qué? Indagó Lelio, pero despejando el ceño de su frente. Dice que es para cortar mejor las hojas de manzanilla y que se diluyan mejor en el agua o algo parecido, a tribuno. Lelio respondió con rapidez: Pues llevárselo entonces. Ya tardas. Todo eso debería estar ya en manos de esa esclava. Voy enseguida a tribuno. Siento haber dudado. Pero Lelio lo despachaba ya con un gesto de su mano derecha, indicándole que partiera Raudo a por todo lo que la muchacha había solicitado. Una vez que se quedó a solas, Cayo Lelio se sentó en un lado del triclinium. El general estaba mejor. Mejor. Y contuvo una lágrima mientras en silencio agradecía el favor de los dioses. El próximo Slictor entró en la habitación y dejó los paños y el cuchillo sobre la mesita junto a la cama del general, pero se quedó con el ánfora en la mano izquierda. ¿Y esto? Neticerti señaló la chimenea. Estaba entretenida volcando sobre un plato de barro el contenido de uno de los frascos que el médico había traído. El soldado vio como un montón de hojas secas Pequeños tronquitos de ramas y flores amarillentas se repartían por todo el plato y vio tomar el cuchillo a la muchacha y trocear aquellos pedazos hasta conseguir casi un picadillo donde ya no se distinguía lo que eran hojas, rama o flor. El soldado dejó a la joven esclava sola con el general. La puerta se cerró, dejando escapar un chasquido seco que retumbó en la penumbra de la habitación. El sol de la tarde apenas entraba por la ventana, pues Netikerti había corrido la espesa cortina de lana gruesa. Se filtraba el aire y corría una refrescante brisa por la sala, pero la luz era tenue. Metikerti continuó cortando las hojas y flores de manzanilla hasta reducirlas a polvo, y cuando ya solo eran polvo, siguió pasando el cuchillo por encima sin detenerse, como asustada de acabar con aquella tarea. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se deslizaron por su rostro hermoso pero contraído. Ahogó un gemido de sufrimiento. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, se decía una y otra vez. Había hecho todo lo posible por evitarlo, por no estar allí, por esperar. Pero ya no quedaba más tiempo. El general se restablecía. Aquello nunca debía haber pasado. Todo marchaba más o menos bien hasta que el general enfermó. Luego todo se había complicado. Todo. Ticertis se volvió hacia el general con el cuchillo en la mano. Publio Cornelio Escipión, general cum imperio sobre las legiones romanas desplazadas a Hispania, respiraba con más firmeza que hacía unos días, pero aún de modo agitado. Movía la cabeza de un lado a otro. Estaba soñando. El calor era infinito. El sol demoledor caía sobre todas sus tropas. Estaban en una tierra extraña. Y el enemigo había lanzado el ataque. Las legiones estaban dispuestas para resistir la acometida, pero de pronto el suelo parecía temblar. Los elefantes bramaban con tal furia que el estruendo de sus salvajes gritos resultaba atronador. Él desenvainó la espada para dar la señal, y de forma sorprendente, el sol se reflejó en la hoja de su gladio, cegándole los ojos. Giró la cabeza, y cuando volvió a mirar, la espada era un cuchillo, y el cuchillo no lo sostenía él sino otra persona era una mano pequeña de mujer pensó en Emilia igual que hiciera hacía unos días cuando deliraba pero pronto se acordó de que estaba enfermo y que era la bella Netikerti la esclava del Helio la que le cuidaba Netikerti Publio pronunció su nombre despacio el cuchillo permanecía en alto apenas a unos centímetros de su rostro los pensamientos de Publio aún se confundían unos con otros. Se preguntaba qué hacía ahí ese cuchillo, pero estaba intentando a un tiempo entender el significado de su sueño, atormentado aún por el bramido de los elefantes. O quizás aún seguía dormido. A la vez se sentía contento porque había recordado al fin algo que buscaba en su memoria de cuando era niño y estudiaba con Tíndaro, su tutor griego volvió a decir, hablando despacio y mirando al cuchillo que le parecía ver y que se acercaba lentamente. Ahora recuerdo lo que significa tu nombre. Me lo enseñó el viejo tíndaro. Insistía siempre en que todo nombre egipcio tiene un significado especial. El tuyo también. El cuchillo se detuvo y poco a poco descendió, pero no sobre el general, sino sobre la mesa. Netikerti, con la mano temblorosa, lo depositó despacio. Esperó unos segundos a que el temblor desapareciera. Poco a poco, más en calma, tomó el plato con la manzanilla cortada, triturada, y la volcó en el cuenco de barro. Tiene razón, mi señor, respondió Netikerti en voz baja, susurrante. Todos los nombres egipcios significan algo. Netikerti se levantó y puso el cuenco de barro sobre el hornillo de hierro dispuesto en la chimenea encendida en el otro extremo de la habitación. Ya no lloraba. Sentía una paz extraña. Ya nunca conseguiría lo que anhelaba, lo que era justo, pero no podía ser porque no podía hacer lo que tenía que hacer. Sí, mi señor, repitió Netikerti desde la chimenea. Todos los nombres egipcios significan algo. Publio giró con lentitud su rostro hacia la chimenea. Vio a la muchacha calentando la infusión al fuego del alar. Ahora debía de estar despierto, y no antes. Entre ellos, no obstante, sobre la mesa, resplandeciente, había un cuchillo tumbado sobre la madera, impasible, inmóvil. El general no sabía distinguir lo que había sido sueño y lo que había sido realidad. Todo era confuso. Netikerti regresó junto a la cama con un cuenco caliente. Bebed, mi señor. Esto os hace mucho bien. Publio se incorporó en la cama hasta quedar medio sentado. Se sentía más fuerte, así que tomó el cuenco con sus propias manos y bebió a sorbos pequeños. 39. El motín de sucro. Cartago Nova, Hispania. Verano del 206 a.C. La luz del sol le cegó los ojos. Publio se protegió de la intensidad de aquel resplandor, llevando su mano derecha hacia la frente, usándola a modo de visera. Se detuvo en el umbral del palacio que antaño fuera de Aníbal, en el corazón de Cartago Nova. Era la primera vez que salía desde su enfermedad. Le parecía que habían pasado años, y sin embargo, Solo habían sido unas semanas las que había estado postrado a causa de aquellas fiebres que hicieron que su cuerpo se debatiera entre la vida y la muerte durante días. Hacía calor. Hizo bien en haber bebido abundante agua, como le sugirieron los médicos. En su mente se dibujaba la constante presencia de Netiquerti a su lado, atendiéndole en todo momento. Aquella era una extraña esclava. Era atractiva y servicial, inteligente pero discreta. Era normal que Lelio se sintiera atraído por ella y era de agradecer que el propio Lelio hubiera dispuesto que fuera ella la que le atendiera durante su enfermedad en todo momento. Pero ¿qué veía aquella esclava en Lelio? Desde su lecho, aturdido por la fiebre, Publio tuvo mucho tiempo para meditar sobre la guerra, su familia, sus amigos, sus enemigos, Lelio, el mundo, Roma. Aquella esclava en las pocas palabras que habían intercambiado esas semanas, o en otras ocasiones, destilaba auténtico aprecio por Lelio, y algo más. Publio no acertaba a ver el fondo de aquella mujer, y eso le incomodaba. Seguramente, ella albergaba la esperanza no sólo de ser manumitida, sino incluso de casarse con Lelio, algo del todo inaceptable. Intuía que Lelio pensaba algo similar, y que no se atrevía a compartirlo con él. Sabía que él nunca aceptaría eso. Publio observó el praetorium levantado justo enfrente del palacio, sede del general de Roma en Hispania. Sus pensamientos abandonaron las pequeñas historias personales y retornaron sobre lo acuciante: la guerra, Cartago, Aníbal. Publio descendió las escaleras despacio, de acompañado por los lictores de su guardia personal. Frente al Praetorium había un par de jóvenes legionarios en pie, sudorosos, firmes pero exhaustos. Habrían pasado toda la noche castigados, firmes frente a la tienda de mando por alguna falta menor. La disciplina era esencial. Publio ignoró su presencia y entró en el Praetorium. Estaba satisfecho consigo mismo. Antes de caer enfermo, sabía que había cumplido sus objetivos. Había derrotado a los cartagineses por completo y los había expulsado de Hispania, primero con la conquista de su capital en la región, Cartagonova, y luego en las cruciales batallas de Baécula e Ilipa. Por eso esperaba encontrar caras felices entre sus oficiales al entrar en el Praetorium, contentos por todo lo conseguido y satisfechos con la recuperación de su general en jefe. Por el contrario, Publio, nada más entrar, comprendió que algo no iba bien. Lelio, Marcio y Silano, con aire de preocupación, sentados tras una mesa, escuchaban a un mensajero cubierto de polvo hasta las cejas. Y en sendos lados de la tienda, el resto de los centuriones de primer rango, como Mario Juvencio, Quinto Trebelio, Sexto Digicio y otros, miraban al suelo apesadumbrados. Lelio y Marcio se levantaron enseguida al ver entrar a Publio. Él les lanzó una mirada inquisitiva. Lelio guardó silencio y fue Marcio el que empezó a hablar. Los dioses nos envían a nuestro general de regreso. Esta es sin duda una gran noticia. Publio asintió sin decir nada. Marcio comprendió que el general no buscaba cumplidos, sino una puesta al día rápida sobre los acontecimientos en Hispania desde su enfermedad, algo que explicara la preocupación en el semblante de todos los allí reunidos. Marcio se aclaró la garganta y añadió algunos comentarios a su escueta bienvenida. Tenemos problemas, mi general. En el norte, Indíbil y Mandonio se han revelado y acosan a nuestras fuerzas del Ebro. La región es insegura. Publio se sentó en un robusto solium que Trevelio y Mario le aproximaron. Lo agradeció porque aunque procuraba aparentar que se encontraba plenamente restablecido, en realidad aún se sentía débil. De hecho, había abandonado el lecho contra el parecer de los médicos. ¿Es eso todo? La voz de Publio fue clara, seria. Adusta. Marcio sabía que el general era hombre sagaz. Sin duda, la rebelión de los íberos era un problema de compleja solución, pero no algo que justificara tanta preocupación entre los oficiales, especialmente toda vez que los cartagineses se habían retirado de Hispania. Y el general tampoco debía temer por su familia, porque había suficientes fuerzas en el norte para hacer de Tarraco un bastión que resistiera hasta la llegada de las legiones de Cartagonova. Hay un motín, añadió Lelio mirando fijamente a los ojos a Publio. La guarnición de Sucro ha expulsado a los tribunos militares y se ha levantado en armas. No reconocen ningún mando. Controlan la ruta de abastecimiento entre Cartago Nova y Tarraco y no sabemos si piensan unirse a las tropas de Indíbil y Mandonio. Eso es lo que nos preocupa. Un motín. Por todos los dioses. Publio comprendía entonces la tremenda magnitud de los acontecimientos. ¿Cómo ha ocurrido eso? preguntó el joven general. Su voz era menos firme. El impacto de la noticia se hizo patente en el vibrar de sus palabras, y no era para menos. Un motín sería usado por sus enemigos en el Senado para cuestionar toda su campaña, algo que añadir a su decisión de permitir que Asdrúbal escapara de España. Publio se imaginaba a Fabio Máximo frotándose las manos. Un motín podía suponer el final de su carrera militar y política, más aún el final de su proyecto de conducir la guerra a África. ¿Cómo iba el Senado a apoyar a un hombre en una campaña tan arriesgada si ni tan siquiera era capaz de mantener el orden entre sus propias filas? Parece ser que ha habido retrasos en las pagas. Era Marcio ahora el que retomaba las explicaciones. Se quejaron de que hubiera dinero para los festejos en Cartagonova y que, sin embargo, no lo hubiera para pagarles. Además, se sienten menospreciados por no haber participado activamente en las batallas de Baécula e Ilipa, por estar siempre en la retaguardia. Luego el rumor de que. Aquí Marcio dudó unos segundos, tragó saliva y prosiguió. El rumor sobre la muerte del general, el mismo rumor que alimentó la rebelión de los íberos, Hizo que varios centuriones de Sucro se levantaran contra los tribunos y tomaran la decisión de amotinarse. Parece que han decidido empezar una guerra por su cuenta. Una guerra de saqueo en la región que controlan para resarcirse de los retrasos en las pagas. ¿Es cierto lo del retraso en las pagas? Sí. Intervino Lelio y se detuvo un instante para continuar, esta vez bajando la mirada. Me dejaste al mando. Había muchas decisiones que tomar. Estábamos todos preocupados por tu salud. Todos los trámites administrativos se retrasaron. Estuve Estuve negligente en mis funciones. El silencio se hizo espeso. Nadie miraba a nadie. Solo Publio observaba a Lelio. Fue el general el que quebró el ruido del aire que se filtraba por entre las telas de la tienda del Praetorium. Un retraso justificado en todo caso. Es lógico que la enfermedad del general en jefe conlleve a su vez una serie de retrasos en la toma de decisiones. Todos exhalaron un suspiro. Con aquellas palabras, el general estaba exonerando de responsabilidad en lo sucedido a Cayo Lelio. Publio sintió que la faz de los presentes se relajaba. Lelio era muy apreciado por todos y había demostrado valor al no ocultar su parte de responsabilidad, pero a su vez... Todos sabían de la tirantez de las relaciones entre aquellos dos hombres que, sin embargo, también combatían juntos. Ningún tribuno ni oficial de los presentes quería que aquel perfecto tándem se quebrara. Con aquellos dos hombres unidos se sentían capaces de enfrentarse a cualquier crisis, pero su distanciamiento les había llenado de dudas y todos habían temido la reacción del general al ser informado de los últimos acontecimientos, en particular del motín de Sucro. Además, continuó el joven Publio, ningún retraso en el cobro del estipendium puede justificar la rebelión. El motín es el peor de los crímenes que un legionario puede cometer. Es traición a Roma. Peor aún. Es traición a mí. Publio vio cómo todos le miraron con cierta sorpresa, con algún ceño fruncido. Era la primera vez que Publio parecía ponerse por encima de Roma, pero lejos de corregirse, reafirmó sus palabras. Ninguna guarnición romana se ha revelado nunca contra un escipión, y mucho menos contra mi padre o contra mi tío. Nadie se revela contra un escipión. Nadie. Eso es una ignominia que no puedo tolerar y que no toleraré. Y lo subrayó de nuevo levantándose de su asiento. Nadie. Publio estaba iracundo, nervioso, tenso. ¿Quién encabeza esta rebelión? preguntó el joven general, su rostro sudoroso enrojecido por los nervios. Cayo Albio Caleno y Cayo Atrio Umbro son los que los lideran, dijo Silano. A estos se les han unido unos treinta o treinta y cinco oficiales más. Luego el resto, hasta unos ocho mil hombres, le siguen como cegados por la locura. Publio asintió varias veces con la cabeza antes de dar su primera orden tras su grave enfermedad. Quiero a esos dos hombres vivos, aquí, ante mí. No, quiero a esos ocho mil hombres, aquí, en el foro de Cartago Nova, vivos, todos. Y quiero oír de sus bocas cómo me reclaman los pagos atrasados y cómo justifican su traición. En menos de un mes, los quiero aquí a todos. Es una orden. Tomo de nuevo el mando. Miró al helio. Este asintió con la cabeza. Publio se volvió hacia todos los presentes. Dos mensajeros, que salgan raudos hacia Sucro. El general en jefe está vivo y quiere hablar con Cayo Albio y Cayo Atrio. Todos se sorprendieron de la facilidad con la que el general parecía haber grabado los nombres de aquellos dos hombres, y nadie pensó que aquello presagiara nada bueno para esos dos oficiales en rebeldía. Y... Era la voz de Marcio. Publio se volvió hacia él. ¿Y? ¿Y los íberos? ¿Los íberos? Publio trazó la pregunta como quien recuerda algo ya lejano en el tiempo. Los íberos ahora, Marcio, no importan. Traedme a los amotinados de Sucro. Una vez limpia nuestra casa, ya entraremos en la de los demás. Tarraco tiene suficientes fuerzas para resistir. Y no se atreverán a atacar Tarraco. Y cuando regrese al norte, no se atreverán a volver a rebelarse contra mí. Y con estas palabras, Publio Cornelio Escipión abandonó el Praetorium. A la salida se le unieron sus lictores. El general caminaba deprisa, pero de súbito se detuvo ante los legionarios castigados frente a la tienda de mando. Publio se dirigió a uno de ellos. ¿Cuál ha sido vuestra falta? El legionario, sorprendido, respondió entrecortadamente. Nuestro centurión vio que... Le pareció... No teníamos las armas bien limpias, mi general, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Te parece excesiva la munerum indictio? Preguntó el general. No, mi señor, no. El castigo es justo. Bien. ¿Qué has aprendido esta noche, en pie frente al Praetorium? Que debo mantener mis armas limpias. Las armas son todo en la vida de un legionario. Deben estar siempre preparadas. Nunca se sabe cuándo atacará el enemigo. —¿Te guarda rencor a tu centurión? —No, mi general. —¿Quién es tu centurión? —Quinto, quinto Trebelio, mi general. —Un hombre valiente. Es posible que más de una vez te salve la vida en el campo de batalla. Debes respetarlo. —Así lo haré, mi general. —Bien, legionario. —Bien. Publio se sintió de pronto agotado. Debía regresar al lecho lo antes posible y descansar un poco. No debía jugar con sus escasas fuerzas ni desvanecerse de nuevo ante todos. La debilidad nunca es respetada. El general se retiró sin volver la mirada atrás. Los dos legionarios castigados frente al Praetorium estaban más firmes que nunca. Hasta se sentían orgullosos de haber sido castigados. El general había hablado con ellos. Mario Juvencio, centurión y experimentado mensajero, escoltado por varios jinetes, partió aquella misma tarde desde Nova hacia Sucro. En dos días a caballo, tras largas jornadas cabalgando, alcanzaron el destacamento junto al río Sucro. Antes de poder cruzar el río, le salió al encuentro una turma de caballería romana, cuyos caballeros, con espadas desenvainadas, hicieron que se detuvieran: ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Fueron las palabras, pronunciadas con un tono que destilaba desconfianza y nerviosismo, con las que recibieron al mensajero y su escolta. Mario hizo que su montura avanzara un par de pasos antes de responder. Soy Mario Juvencio Tala, centurión de las legiones de Hispania, bajo el mando de Publio Cornelio Estipión, quien me envía para saber de vuestras reclamaciones y por qué habéis expulsado del campamento a los tribunos militares elegidos por el pueblo de Roma. Vengo para ordenaros que os presentéis ante el general Escipión en Cartagonova para reclamar vuestras pagas. Las palabras de Mario cayeron como un helado jarro de decepción. Entonces... Empezó esta vez con tono menos hostil el que parecía actuar como decurión de aquella turma. ¿El general está vivo? El general Publio Cornelio Escipión está vivo y esperando respuesta al mensaje que os acabo de expresar. El de Curión asintió varias veces. ¡Seguidnos entonces! E hizo girar a su caballo. Todos cabalgaron al trote en dirección al campamento de Sucro. Mario se sintió bien. Los amotinados aún no estaban seguros de que el general hubiera sobrevivido a su enfermedad. Ahora era cuestión de esperar a que la noticia se propagase entre las tropas rebeldes y observar quién de entre todos aquellos hombres se mantenía firme en su actitud de rebeldía, ¿Aceptarían presentarse frente al general? Tendrían que estar o muy locos o muy ofuscados para ello, pero los hombres que caen en la traición son capaces ya de cualquier cosa. Las tropas amotinadas llegaron a las puertas de nova Cayo Albio y Cayo Atrio, pese a las instrucciones recibidas por Mario, habían retrasado su llegada a Cartagonova hasta asegurarse por medio de sus exploradores de que Cayo Lelio había partido hacia el norte con el grueso de las legiones de Escipión. Eso les daba superioridad numérica, una situación en la que Cayo Albio, el cabecilla de aquel motín, se sentía a gusto. La enormidad de aquella fortaleza, no obstante, impresionó a aquellos soldados que apenas habían participado en las campañas de Hispania. Muchos habían oído hablar de la capital púnica de aquel vasto territorio que su general, Publio Cornelio Escipión, el mismo general contra el que se habían rebelado había conseguido conquistar en tan solo seis días. Admirando los elevados muros que resguardaban el acceso a Cartago Nova desde el Istmo, el único punto de tierra firme que conectaba la ciudad con el resto del territorio, a todos les parecía imposible aquella conquista. La mente de los soldados rebeldes se llenaba de dudas y temor. ¿Quién era realmente aquel hombre contra el que se habían amotinado? Repasando las campañas pasadas, todos acaban cuentas. Aquel general, con solo cuatro legiones y sus tropas auxiliares, junto con alguna ayuda adicional, pero inconstante de ciertas tribus íberas, había derrotado y expulsado de Hispania a tres ejércitos cartagineses comandados por los hermanos del legendario Aníbal y por el general púnico Giscón. Al tiempo que los amotinados cruzaban las puertas que se abrían de par en par para dejarles el paso libre, Muchos se planteaban hasta qué punto había sido sabia su decisión de respaldar a Cayo Albio, Cayo Atrio y el resto de los cabecillas de aquella rebelión. El general está muy enfermo, dijeron. El general va a morir y esta es nuestra ocasión para resarcirnos y cobrarnos nuestras pagas y nuestro botín de guerra por las penurias pasadas durante estos años de carencia y sufrimientos. Entonces, aquella manera de pensar pareció tener sentido. Pero ahora, ascendiendo por las calles de Nova, en dirección al foro de aquella fortaleza, a punto de ver al propio general, todo aquello ya no parecía estar tan claro. -Leo dudas en el rostro de muchos de los hombres, dijo Cayo Atrio en voz baja. Puede ser, respondió Cayo Albio, pero las legiones de Escipión estarán ya lejos, cerca del Ebro, y el general solo tiene una pequeña guarnición en Nova. Les quintuplicamos en número. Mientras los hombres vean que somos muchos más que los soldados de los que dispone el general, no hay nada que temer. Atrio asintió sin mucha seguridad. Quizá debiéramos decirles algo de todo esto, añadió. Cayo Albio le miró unos segundos, cabeceó y, sin esperar más comentarios por parte de su compañero de rebelión, empezó a hablar en voz alta y potente, dirigiéndose a los soldados amotinados bajo su mando, a medida que estos pasaban delante de ellos. ¡Ánimo, soldados! Esta misma tarde cobraréis todos vuestras pagas atrasadas. Habrá dinero y con él conseguiréis mujeres y vino y días de descanso merecido. Hoy es el día en que nuestras justas demandas serán atendidas. El general nos otorgará lo que es justo, lo que es nuestro o nosotros lo tomaremos con nuestras manos. Somos los hombres de sucro y somos muchos. ¡Ánimo, soldados! Hoy será un gran día para todos. Albio no era un gran orador, pero sus palabras impregnaron de esperanza los corazones de los soldados, ávidos por cobrar el dinero por el que se habían revelado, ansiosos por descansar y beber y yacer con una mujer. Apenas habían entrado en combate, solo en pequeñas escaramuzas. Para la gran mayoría, aquella marcha desde Sucro hasta Cartagonova era lo más duro a lo que se habían enfrentado. Albio tenía razón. Sus reclamaciones eran justas, y si aquel general había perdonado incluso a los propios enemigos, pues de todos era conocida la generosidad de Escipión para con los íberos derrotados, más aún sería su generosidad para con ellos, legionarios de Roma, soldados a su servicio, solo en rebeldía para demandar lo que era justo, sus pagas, y un mayor reconocimiento a su trabajo y a su participación en aquel conflicto, manteniendo las líneas de abastecimiento entre Tarraco y el sureste de Hispania. Y además, eran muchos más. El general apenas se habría quedado con un pequeño destacamento, quizás unos mil hombres, pues las legiones que marchaban hacia el norte, con las que se habían cruzado a más de un día de marcha de Cartagonova, iban al completo, con su infantería ligera de bélites, los astati, príncipes y los veteranos triari. Más de uno de los oficiales próximos a Escipión, había comentado que si hubiera habido alguno de estos veteranos, quizá la rebelión no hubiera tenido lugar, y sin embargo, Callo Albio y Callo Atrio, los líderes del motín, eran triari.